Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Nuevamente felices y contentos en este 18 episodio del podcast de Neto Brand. Qué alegría, la verdad. Los sentí y los extrañé durante esta semana que la sentí larga. Estuvimos dos podcasts seguidos con Edwin Luna y luego con su esposa, con Kimberly Flores. Entonces, por eso descansamos el sábado, para que la producción pues pudiera llevar a la novia ahí a echar la vuelta, aquí a las 100 puertas. Y entonces, por eso el sábado pasado no estuvimos, pero me cuadró re bien, me cuadró re bien. ¿Sabe por qué? Porque fue la semifinal de ida allá en Misco, en el Santo Domingo, con nuestro equipo, el Deportivo Misco, contra Mictlán. Miren, impresionante lo que ha pasado. Lo que puede ocurrir cuando existe un cambio de mentalidad. A mí me lo decían en el colegio, cuando yo estudié en el San Pablo, el director Maco nos decía algo bien importante. Hay que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de sentir y así cambiar nuestra manera de actuar. Todo va desde el pensamiento, el sentimiento y las acciones. De tal manera de que el Deportivo Misco hace 3 meses era otro equipo. Un plantel con nombres, muy bien pagado, muchos famosos. Sin embargo, no estábamos obteniendo los resultados que queríamos. Perdíamos, empatábamos, 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 perdíamos, perdíamos y así estuvimos. Hasta el momento en el que yo tuve que tomar una decisión con respecto al tema técnico. A veces, créame, como presidente de un club, es estas decisiones las más difíciles. Recuérdese que cuando usted me eligió alcalde, también me eligió como presidente del Deportivo Misco. Va de la mano. Y en esto de que uno pues genera camaradería, amistad con las personas en el tema futbolístico, es un poco difícil tomar esas decisiones. Por alguna razón la situación no funcionó, yo no le echo la culpa a nadie, pero teníamos que hacer algo porque no podía ser posible que teniendo el equipo que teníamos y después de haber estado en la mayor con un descenso cuestionado, de repente estando en los primeros lugares siempre en el torneo Apertura 2020 y en el torneo Clausura 2020, pues imagínense, de repente estuviéramos en zona de descenso en la primera división. Y bueno, nosotros tenemos a alguien en la familia de la Municipalidad de Misco, porque ya es parte de la familia, que es el profe Tiburón Gómez, el profe Julio. Miren, él, cuando yo lo conocí fue porque el Deportivo Misco estaba por descender a la segunda división. Eso fue en el año 2019. En medio del caos, teníamos un repechaje y entonces tuvimos que prescindir del técnico de ese entonces y fue allí cuando Tino Nicolau me dice: mira, Julio trabajó con el Deportivo Misco hace tiempo, ¿por qué no lo jalamos? Entonces llamé al profe Julio y le dije: mire, profe, lo necesitamos para uno y un solo partido, un único partido que era el descenso en Amatitlán. Y entonces el profe dice: bueno, pues yo quiero mucho a Misco y acepto el reto, yo miro cómo dirijo y en tan solo una semana ordenó el equipo y nos fuimos al partido y ganamos ese repechaje. Nos salvó del descenso. Pero luego ocurrió algo maravilloso. El profe Julio nos empezó a llevar a ganar, y luego pues tuvimos la bendición de inaugurar el Estadio Santo Domingo de Guzmán, que ayudó demasiado porque antes no había afición misqueña. La afición misqueña éramos 50. Y usted no miraba a nadie con la camisola del Deportivo Misco, eso no sucedía, solo miraba a Neto Brand, el único loco con su camisola del Deportivo. Pero el haber puesto el estadio y el habernos llevado los partidos a Misco, pues eso nos significó
que eso generara un factor predominante e importante para ganar partidos. Y así fuimos ganando, 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 hasta que, imagínese usted, llegamos a la final. Una final controversial porque perdimos la de ida contra Quiché y con un marcador feo, 3-1, y a Quiché solo necesitaba de un gol en Misco para poder campeonizar. Pero hubo un tema ahí con Quiché y pues le quitan la final a Quiché porque cometió unos errores y entonces hacen campeón a Misco. En ese momento, al hacer campeón a Misco, pues me toca ir por el boletaje hacia la Liga Mayor. Y entonces, imagínense, me tocó ir a pelear contra Sansare, que había sido el campeón de el torneo de apertura. Y eso fue a la Antigua. Y fue un día maravilloso y glorioso, porque ese día logramos ascender a la Mayor de la mano del Tiburón Gómez. Nos fuimos a la Mayor y no nos fue bien. La gente quiere mucho al profe Julio. Sin embargo, hubo algo que yo siempre le reprocho a la afición cuando le gritaron en aquel séptimo partido desde las gradas de Misco que se fuera de Misco, cuando él nos había logrado el ascenso, nos había salvado del descenso y nos logró el ascenso. Y entonces yo dije, profe, va a tener que irse, sin embargo, yo lo dejo en Misco y usted se va a encargar de las inferiores. Y así vinieron otros técnicos, vino el descenso. Cuando se viene el descenso, pues nuevamente pues, le digo al profe Julio, mire, pues usted es experto en la primera división. Y así lo demostró. Quedamos en primer lugar en la tabla, en la apertura y en el clausura 2020. Pero luego pues no pasábamos de ahí y por eso cambiamos de técnico. Hoy otra vez caímos en lo malo y pues bueno, dijimos que se venga el profe Julio otra vez. Y entonces todo el mundo me criticaba, decía, ¿y no hay otro entrenador, pues? ¿No hay otro? ¿No existe alguien más que pueda sacar a Misco de este hoyo? ¿Por qué nuevamente el profe Julio? Y todo el mundo, pues, echándome penca. Pero nosotros trajimos al profe Julio. Y el profe Julio hoy nos tiene a un paso, a 90 minutos del 50% de la Liga Mayor y a 90 minutos de pasar a la gran final. Así que mañana, misqueños, a la 1:00 p.m, no se lo pierda. No sé ni por dónde lo van a pasar, porque no le voy a decir, porque no sé. Siempre nos tratan mal. En Misco tratamos bien a todo mundo. Se inscribieron 50 medios de comunicación en Misco. Y me mandaban a decir, alcalde, ¿podemos entrar? Entre. Que la página de Jutiapa Feliz, pase adelante. Que la página de los jutiapanecos, pase adelante. Que la página Mitlán, no sé qué, pase adelante. A nadie se le cobró y a todo mundo se le dejó entrar. Pero nosotros no nos van a dejar entrar. Ojo. Y me pasó en Suchi. Y me pasó en San Pedro. No sé por qué es así el fútbol en Guatemala. Pero en Misco hemos tratado bien. Y yo eso esperaría de los demás, que nos traten bien. Nosotros, claro, la afición, usted sabe, es difícil controlarla. Sin embargo, hemos tratado muy bien a todos los que llegan a jugar con nosotros. ¿Por qué no hacer eso con nosotros? Así que no sé ni quién lo va a transmitir, ni cómo. Lo que sí le puedo decir es que yo voy a poner una pantalla gigante afuera de la Muni y ahí nos vamos a ver, no, en el parque, mejor dicho. Y ahí nos vamos a ver y en el nombre de Dios nos vamos a conectar, aunque sea por señal satelital, diría Pablo Escobar. Y entonces vamos a pasar el partido y lo vamos a disfrutar todos allá en Misco. Así es de que, primeramente Dios, el día de mañana nos bendice el Señor a un estadio fuerte, una barra muy brava, un calor inclemente. Ellos van a salir a pelear. Y no sabemos qué va a pasar. Yo no tengo una actitud triunfalista, pero sí tengo fe. Y cuando yo supe que podíamos clasificar después del descenso, yo dije, Dios está con nosotros y estoy seguro que vamos a llegar a la final. Estamos a 90 minutos de hacerlo. En nombre de Dios. Así que crucemos los dedos, oremos y pidámosle a Dios de que todo salga bien mañana
porque estamos peleando contra un gran rival. No es cualquiera. Es de los primeros lugares. Es más, el primer lugar de este torneo de apertura de este 2021. Entonces, no es contra alguien que se van a ir a dejar. No, nada es seguro. Sin embargo, lo que sí no podemos perder es la fe. Así es que viva Misco. Que Dios bendiga a Misco. Deportivo Misco, en el nombre de Dios, mañana vamos hacia la gran final. Y si mañana ganamos, pues ya tenemos la mitad del pie metido en la Liga Mayor. Así será, en el nombre de Dios. Bueno, hoy contentos porque tengo un panel de lujos. Tengo invitados que a su corta edad le han dado un ejemplo a Guatemala. Ellos son chavos, pero que han creado una de las empresas de producción más importantes de este país, que trabajan para muchas marcas, para muchas empresas, que una de las mejores ediciones que se hacen aquí en este país la hacen estos patojos con su empresa. Han generado increíblemente mucho producto, mucho contenido, del cual podemos sentirnos orgullosos. Y como lo hemos hecho durante todos los podcasts, queremos presentarles personas que con su vida, con su trayectoria y con su historia puedan inspirarnos para llevar una vida mejor. Y también, pues yo estuve con ellos hace poquito, estuve en su programa y ya en un ratito les voy a contar cómo influyeron ellos en mí para generar este podcast. Sin más preámbulo, quiero presentar a Richie, a Pablo y a Juanca. Ellos son los miembros de Los Pérez. Bienvenidos, muchachos, bien, bien. Por favor, siéntense. Hoy Pablo no habla. Hoy Pablo no habla, ¿no? Le pusieron su platillo preferido acá, así entonces por eso es que va a estar comiendo chicharrones, así que ¿verdad? Le preguntas bastante. Bienvenidos, muchachos, qué alegre tenerlos aquí. Estoy contento, estoy feliz, estoy muy emocionado por tenerlos por varias razones. Primero porque quiero decirles, y con eso quiero iniciar el programa, que ustedes me inspiraron para llevar a cabo el podcast de Neto Brand. Qué alegre. Yo quiero contarles un poco la historia de esto. ¿Se acuerdan que les conté que yo estudié comunicación? Sí. El tema es que yo, pues no tengo la voz, no es una voz así locutora, no tengo la pinta. Que un canal de televisión dijera: Neto, mira, te vamos a invitar para que vos seas presentador o de noticias o de... Pues es difícil, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé en la política, había un mecenas que yo tenía, alguien que me ayudó mucho, mi financista, que se llamaba Don Adín Maldonado. Y yo le decía: mijo, Don Adín, hagamos un programa, aunque sea de radio, para que yo pueda hablar, para que... Y cotizamos, pero era muy caro. Un programa de radio es demasiado caro. Y al final había aquella Radio Mundial, ¿se acuerdan ustedes? Abuelos. Sí. Ahí en esa famosa radio, en algún momento dijeron: sí, le damos espacio a Neto, pero igual era, ¿qué te digo? En aquel entonces, 20,000 pesos la hora. Carísimo. Durante carísimo. Un mes, ¿verdad? Entonces, bueno, me quedé con la gana de querer hacer un programa. Luego ustedes me invitan hace, ¿qué? 6 meses de eso, sí, por ahí más o menos. Sí, ya bastante me invitan tiempo. A su programa y fue tan real, fue tan auténtico, espontáneo. ¿Te sentiste en casa? Me sentí en casa. Por primera vez en la vida alguien me invitaba a charlar de mí sin atacarme. Porque mira, hoy en Guatemala la mayoría de entrevistas son para chingar al que estás entrevistando. Sí. Pero... en el programa con ustedes no fue así. Ustedes me dejaron fluir y pude contar muchas cosas que no había contado. Entonces yo dije,
Y cuando yo me miraba, yo vi los thrillers que ustedes hicieron, vi el los tema TikToks, de los TikToks. TikToks virales. Sí, yo dije, no, pues ahí tengo como que un talento. Hay como un talento ahí escondido, ¿no? Porque hoy en las redes sociales y hoy en el internet, pues probablemente lo que antes no era bueno para los medios, hoy lo es. Porque hoy el talento natural, el hablar así, bien pueblo y bien libre, como son ustedes, como soy yo, creo que es lo que hoy está pegando total, en las redes. Total. Y entonces, bueno, pues, ¿y qué nos animamos? Pues yo les digo aquí, muchachos, hagamos un podcast. Puti, los Pérez van a decir que les copiamos. Ay, después les pido perdón. De ahí nos estaban diciendo que nosotros te copiamos a vos. Imagínate, hoy lo digo en público, ante todos ustedes, amigos, que si el podcast de Neto Brand existe hoy es por estos tres caballeros que están aquí. Ay, qué buena sentados. Onda. Qué gracias, onda. ¿Eh? Qué alegre que se animaron, qué alegre. No, hombre, gracias por aceptar venir y nuevamente les agradezco por haber... puesto en mí esa inspiración, muchachos, ¿oyeron? Qué buena onda. A mí me inspira. Es la historia de ustedes. Durante 17 podcasts hemos presentado hombres y mujeres que con su vida pueden inspirar a los patojos que hoy están viéndonos y que no saben qué hacer para salir adelante o para cumplir un sueño. Ustedes son súper jóvenes. Y tienen una de las empresas, pues hoy en producción más reconocidas en toda Guatemala. Entonces, eso ahí tiene un valor y hay que escuchar esa historia, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga. Gracias por venir, hombre. Bienvenidos. Gracias a vos, Neto. Gracias. Y gracias a todo el equipón que está aquí detrás de las cámaras, que ya sabemos qué es lo que se siente mucha. Así que felicidades, porque hacer esto, pues la gente cree que es poner un par de camaritas y ponerse a platicar y hablar, pero sí hay un montón de chance detrás. Así que felicidades que se animaron y aquí estamos para... Y estamos emocionados porque, cabal, es la primera vez que nos va a dar chance de contar... quiénes somos, de dónde venimos y desarrollar nuestra historia así al 100, ¿va? Ok, pues eso es lo que queremos, que nos cuenten de dónde vienen, cómo son los orígenes de los tres que forman Chapin Films y los Pélex, pues, o sea, Richie, Juan Pablo, ¿verdad? Juanca y Pablo. Sí. Entonces, para que no los vamos a perder, ¿verdad? Richie, Juanca, Pablo. Sí, entonces, no me van a salir con la canción de los tres huitecos. cabal. Entonces, bienvenidos. Les tengo ahí chicharroncitos. Qué rico, qué sabor. Como digo, pueblo, Pablo no va a hablar de hoy. De mi pueblo, es de la familia Cuyán, ojo. Ah, ok. Estos son chicharrones que no son quebradientes, son suavecitos, muy ricos al paladar. Ah, es una fiesta de sabor ahorita que ustedes lo van a probar. Entonces, ahí van a agarrar. Les tengo también, si quieren algo dulce, ahí hay magdalenas, hay champurras. Buenísimo. Les tengo su cervecita y les tengo una sorpresa porque yo sé que en sus podcasts ahí tienen la hielerota de cerveza. Oye, hielerita. De cervecitas ahí para los muchachos. Fondo. Se las paso ahí para que la buena pongan onda. Por ahí donde les quede mejor. Y cuando quieran ir destapando para echarse la cerveza, excelente. Pues ahí la van agarrando. Pero ¿verdad? Mira, Neto, nosotros pusimos una condición antes de venir y dijimos, nosotros vamos a ir al podcast de Neto, pero si se toma una chela, porque mucha agüita pura. Que... una chelita con los Pélex, hombre, ¿o qué? Es que fíjate vos que ya voy para, ¿qué? 25 años voy a cumplir el otro año de no beber. Ni una gota. Ni una gota. No, hombre. Ni una. 25 años. Sí, Juanca, vos que estás incitando y ahí. Aquel... Sí. Romper esos 25. Imagínate. Van a decir los alcohólicos anónimos. No, no, el Juanca. Sí, le vas a fallar. El Juanca está ahí. No, sí, fíjate vos de que... gracias a Dios he aguantado todo este tiempo. Qué alegre. No te digo que ha sido difícil, sobre todo al inicio. Porque, pues, yo fui alcohólico, ¿verdad? Vos lo acepto. Necesité de ayuda. El problema es que yo empecé a beber muy, muy jovencito. Y entonces, Te picaste. Sí, y cometí muchos errores por el licor. Cometí demasiados. Y para poder recauzar mi vida, pues, muchos actores hicieron que esto pudiera ser realidad. Entre ellos, pues, mi grupo de Alcohólicos Anónimos 12 Pasos. Y el Santa María de allá de Misco. Me ayudaron con sus palabras.
Y pues hoy, 25 años, casi 25 años después, puedo decir que tengo 24 horas sin beber. Ajá, ajá, sí. Que soy un alcohólico, que acepto que soy una persona alcohólica, aunque hace 25 años que tomé. Muy patojo, muy güiro. Sí. Pero yo sé que si me tomo una cerveza, pues tal vez dentro de una semana, digo yo, pues si me eché una con los pelos, me echo otra poquito. Sí, cabrón. Sí, y llego a Navidad. Es ah, chévere, nosotros, cuando siento ya en enero, febrero, me pongo la primera. Sí, sí, no, pues no, entonces, no, ¿verdad? Estaba fregando. Así es como, por eso es que no... Solo no, miramos. Dale, no, está bien, solo está miramos. Bien. ¿Cómo sienten el calor? ¿No lo sienten? ¿Sí, ahorita sí apagamos un nítido. Cacho de... ¿No sentís un poco... ¿Ponemos un poco el aire? Pongámoslo, sí. Ahorita, sí sentí ahorita que me ya... empiece a entrar ahí los chicharrones y las carnitas, de repente se pone más... Nos ponemos más en calor, sí, ¿va? Sí, la digestión empieza a trabajar, el cuerpo empieza a funcionar, ¿va? Empieza a calorcito. Pero sí, yo estoy bien ahorita. Rul, te voy a decir. Y aquel ya se empezó a servir, entonces... Ahí va queriendo la cosa. Yo soy el Rul, muchacho. Sí. Yo soy el Rul. Y vos sos el Teco. Sí, cabal. ¡Ay, Dios mío! Sí. Pues ahí estamos. ¿Y Richie qué es? Sería... ¿Quién es el ron, otro? Ron, es, ron. Ron, ajá, ron. El ron, el Teco y el Rul. ¿Por qué los Pélex, muchachos? ¿Por qué...? A ver, cuéntenos la historia de por qué los Pélex, de dónde sí. viene el tema de los Pélex. Fíjate que sí tiene un trasfondo y nos costó encontrarle nombre al proyecto, pero se los voy a resumir para no aburrirlos. Los Pélex, nosotros estuvimos involucrados en un curso de vacaciones cuando teníamos, ¿qué? 13, 15 años, sí, ¿verdad? Sí, sí. Estuvimos en un curso de vacaciones. Éramos instructores. Vos tenías como 12. Sí, tal pero vez. ¿Ustedes no son hermanos o son nosotros, primos, Pablo o... y yo, hermanos, y aquel adoptado. No, aquel lo conocemos desde pequeñito porque vivía en la cuadra. Misma colonia. Sí, de la colonia. Cuates de la cuadra. Cuates sí. de la colonia. Y estábamos de instructores en un curso de vacaciones, pero a nosotros siempre nos ha gustado, pues... Pues somos medio huevones, ¿va? Entonces siempre encontramos la forma de hacer las cosas lo más fácil posible. Claro. Y en ese curso de vacaciones, los demás instructores eran así muy... Muy al pie muy de cuadrados, la letra, ¿va? Al pie de la letra. Sí, y muy, que... Muy disciplinados. Muy disciplinados. Y aquellos que casi que te ponen a hacer fila sí, al inicio. Sí, toda exactamente. La cosa, entonces se hacían bolas, ¿va? Vos, y para lograr del punto A al punto B, hacían mil babosadas que podías resumir y no hacerlas tan complicadas. Entonces nosotros de instructores nos empezamos a crear el nombre de que éramos los huevones, de que no hacíamos bien las cosas, de que nos a crearse pelaba. La fama. Sí, nos empezamos la a crear fama. La fama. Y entonces vino este grupo de instructores que eran los cuadraditos y nos por pusieron... Por fregarnos según ellos, ¿verdad? Por fregarnos según ellos nos pusieron los Pélex, ¿verdad? Ah, okay. Esos entonces, son Pélex. Sí, Pélex, esos sí. son los Pélex, esos son. Que, dato interesante, en nuestro último episodio de los Pélex tuvimos ahí a Samuel Pérez, diputado de... Samuel, de Semilla. Diputado de Semilla, que por cierto dijo que te pasáramos ahí el mensaje, que estaría interesado de que lo invitaras aquí para que platicaran. Ah, para mí sería fabuloso. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y Samuel era del grupo en ese entonces, de los instructores del grupo de los cuadrados. Sí. Imagínate, o sea, eso fue hace 15 años, ¿verdad? Wow, entonces pero ustedes qué... Pero Samuel... ¿Samuel le lleva a ustedes unos sus 10 años? No. 29 años. Tiene Samuel. Sí, yo pues, tengo 30 sí, y... ¿sí? Yo soy más grande que Samuel por un año, sí. Yo sí, tengo pues, 30. Sí. Entonces, ahí coincidió ese dato interesante. Y pues ahí surgió los Pélex. Entonces, nosotros lo que dijimos cuando creamos este proyecto del podcast de los Pélex era pongámosle un nombre que nos identifique y que nos defina. Ajá, que nos sí, defina. Pues. Y ahí surgió los Pélex. Y... Pero agregarle lo otro, o sea... Tiene también, aparte, adicional bueno, a eso. Adicional a eso, que estamos en el mundo del arte. O sea, nosotros consideramos hacer videos, fotografía, ajá. tours virtuales. Toda la creación de contenido digital que nosotros hacemos, al final la consideramos un arte. Y aquí en Guate, sobre todo, uno dice, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues yo me dedico a hacer videos. Ah, pero ¿y de qué trabajas? ¿Verdad? O sea, no lo ven como un trabajo, no lo ven como una profesión, sino lo ven como una chingadera. Ajá, lo ven como una chingadera. Entonces, en honor a eso, también los Pélex, ¿verdad? Ah, sí, pues. Que al final, va. Para nosotros ser un Pélex, y a todos los que invitamos es como esta Mara, al final está haciendo lo que les gusta,
viven claro, de eso. Claro. Entonces son mara Pélex, ¿verdad? Porque al final no están como los otros que sí son Pélex, que están haciendo lo que no les gusta y dedicándose a su vida a lo que no les gusta. Entonces, por ahí va la, la que historia. Que yo creo que eso es lo más importante en la vida, ¿va? Muchas, lograr hacer lo que a uno le gusta. Los que logran en la vida trabajar de lo que les gusta, prácticamente ya tienen el éxito total. Sí, total. Sí, sí. El, tienen porque la mitad del camino. Exacto. Fíjate que hablaba yo con Maciel Carrillo, uh-huh, y hablábamos de algo importante. El éxito no es tener dinero. El éxito no es tener pisto, no tener el Ferrari. No. El éxito es hacer lo que te gusta. Totalmente. Y totalmente, que te paguen por ello, pues es maravilloso. Pues lo hablábamos aquella vez que yo estuve, sí, con ustedes. Una bendición. Entonces, eso es una forma de poder demostrar hoy que ustedes como amigos, como hermanos, han logrado, pues, eso, lo más importante, hacer lo que les gusta y generar de eso una empresa. Gracias a Dios. Que sí, de ahí nace, bueno, de ese arte nace Chapin Films. Es, sí, correcto. O sea, Chapin Films es la sombría, ¿verdad? Sí, de los Chapin Films. Ustedes son como un producto de Chapin Films. Sí, nosotros tenemos, pues, una empresa más grande que se llama Chapin Corp, que es... ¿Querés que empecemos a contarle todo desde el principio? Sí, lo que pasa es que me quise meter un poco, quise no iniciar desde la niñez... Porque, pues, ¿por qué los Pélex, va? Porque, okay, porque probablemente más de alguien ahorita en las redes o cuando yo subí el ¿quiénes el son el estos? Texto, ¿quién, qué, ¿por qué los Pélex? Y nos estaban, o sea, insultando y todo, y nos conocen, ¿va? Sí, ajá, entonces, ¿por qué los Pélex? Entonces, y luego, pues, claro, al tema, sí, de que ustedes lo ven como un arte, pero que también es un trabajo y que eso viene el éxito, es la sombría de Chapin Film que ustedes han creado, ¿verdad? Total, sí, sí. Nosotros, para ponerlos un poco en contexto a los que no nos conocen, los Pélex es, se podría decir, el último proyecto de creación de contenido que impulsamos. O sea, nosotros salió Chapin Films, que se dedica a la producción de video y fotografía a nivel comercial, ¿verdad? Para empresas, publicidad, redes sociales. De ahí surgió otra que se llama Auguro Weddings, que se dedica full a bodas. Y así fueron surgiendo varias marcas. Pero que hace un par de años a nosotros como socios nos pusieron una pausa y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos creando contenido, estamos haciendo un montón de cosas, pero al final nosotros como creativos o como creadores no tenemos un espacio para nosotros hablar lo que se nos dé la gana, porque al final hablamos lo que las marcas quieren hablar, hablamos lo que nuestros clientes quieren decir. Entonces nosotros estábamos como... viendo, también queremos decir algo, pues. Sí, y viendo esta tendencia gringa que de creadores que está subiendo en dos, ¿no? ¿Sí, solo, ¿vos sí te escuchas ahí? Yo me escucho tampoco. También un poco no muy, un poco bajo, tal vez se me ayudan ahí con ponerle un poquito, sí, de creo que solo en revisar si Richie se escucha. Sí, yo es que sigo, no, yo escucho a Richie. Sí, ¿vos te escuchás? ¿Vos no te escuchás? ¿Eh? No, pues sí. Mientras que solucionan, sí, ahí lo de ese micro. Si me escuchan ahí. Y sí, yo ahí está. Ahí estoy oyendo mejor, un poquito más. Sí, sí, sí. Ahí. Ok, entonces. Sí, entonces nosotros empezamos, como seguimos a muchos creadores gringos, ¿verdad? Y europeos y de todo. Nos empezamos a dar cuenta que la tendencia de estos creadores era tener un espacio para poder platicar y para poder decir lo que se les diera la gana. Y entonces empezaron a hacer sus podcasts. Y Richie es muy fan de los podcasts desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces Richie trajo a la mesa, bueno, mucha, y necesitamos un espacio para que nosotros podamos chingar, hablar lo que querramos, un proyecto donde la mara ya sepa quiénes son los que están detrás de estas marcas de creación de contenido. Y entonces ahí surge, bueno, hagamos un podcast. Por tiempo no lo habíamos impulsado, no le habíamos dado forma. Nos costó dos años armarlo. Armarlo. Organizarlo. Organizarlo y dedicarle el tiempo, ¿va? Uh-huh. Claro, porque ustedes tienen mucho que hacer y sobre todo, tanto que ir a hacer una producción de una marca, que sí, a un evento, que no sé qué, que no sé cuánto, a qué horas te, sí, pones. Y no, y deja eso, estar administrando las marcas, las, claro, empresas, o sea, consume mucho tiempo. Entonces, cayó la bendita pandemia. Que al principio, pues, nos, como a todo mundo, ¿verdad? Nos dejó parados. Pero supimos encontrar ahí la bendición y nos dio tiempo de hacer esas cositas que habíamos dejado en el cajón guardadas porque no lo habíamos podido hacer. Entonces, una de esas fue este podcast de los, okay, Pélex, ¿verdad?
De ahí deviene todo. O sea, realmente encontraron también una oportunidad dentro del COVID de poder hacer un proyecto guardadito. Sí, exactamente. Como mucha gente, incluso como muchos sí. artistas que cabal ahorita aprovecharon como para generar, para crear. Y dicen exacto. que en medio de del conflicto, en medio de lo duro de la vida, es cuando uno se pone más creativo. ¿Verdad? Eso. Y ahí están las oportunidades. Exacto. ¿Verdad? Hay que solo de cacharlas, ¿verdad? Es de cacharlas. Va, sí. Ahora sí, vayámonos a los orígenes. Okay. Ustedes son de crecieron aquí en la ciudad somos de Guatemala. Somos miscocitadinos porque... ¿Ah, sí? Porque nosotros vivimos, la colonia donde vivimos está cabal por el McDonald's del Tecolote. Ahí donde el yo fui Tecolote. La otra vez. Ajá, ahí. Exactamente. Ah, esa sí, es la colonia. El Rodeo, ¿a vos? Ajá, exactamente. Sí, se llama el Rodeo. Sí, sí. Se llamaba, el Rodeo. Se llamaba antes el Rodeo, ahorita está como la Floresta, digámoslo así. Ah, sí. Pero todo el sector ese era el Rodeo. Rodeo. Exactamente. Inicialmente, originalmente en los 90 era el Rodeo. Recuerdo yo, era cuando todavía no existía ese McDonald's. Las facturas de luz de las casas de ahí salen el Rodeo. Ah, ajá, okay. Sí. Todavía. Okay. ¿Y los papás de ustedes sí son de provincia o también son de ahí, de cabal, ciudad? Del Rodeo. Fíjate que el Rodeo era una finca de mi tatarabuelo y ahí eso, se estableció toda mi familia. Realmente es una historia bien interesante porque varias familias que se pasaron a vivir a esa área resultaron que se casaron, ¿verdad? O sea, mis papás vivían en la misma colonia, ahí se conocieron y por eso se casaron y henos aquí, ¿verdad? O sea, claro, se fue dando todo eso y entonces al final es una colonia que, bueno, hoy por hoy pues ya muchos se han ido, ya ha llegado nueva gente, pero siempre... Y el invasor. Sí, Richie es el invasor. O sea, por no ser de la familia y por... Sí, la familia de Richie, por ejemplo, llegó a vivir a esa colonia y igual, compraron un gran terreno y ahí se pasaron a vivir tíos, primos. Entonces, los Valenzuela, que era la familia de Richie, es una familia también de la Floresta y así fue como se fue dando. Entonces, una colonia, o sea, bien familiar, Podríamos decir que tu familia, la familia que es... ¿cuál es tu apellido? De León, Palmieri. En ese entonces, Arribillaga. Arribillaga. Arribillaga, o sea, es la de los orígenes. Los Arribillagas son los, podríamos decir, como que los dueños de la finca original. Exactamente. La finca matriz del Rodeo. Exactamente. Los fundadores. Exactamente. De esa finca. Los primeros que se llegaron a establecer ahí. Okay. Y ahí se establecieron sus hijos y ahí y se ahí fue. Vinieron pues todos los demás y ustedes y luego ya se, podríamos decir, se urbanizó. Ahorita y sí. Y ya cabal. Se generó una colonia que es la Floresta. Exactamente. Que ustedes prácticamente podríamos decir que son 100% citadinos, claro, sí. Cerca sí. de Misco. Pero podríamos decir de que son parte de los que fundaron esta provincia también. Pues, sí, para sí, parte sí. final de Misco. Sí, exactamente. ¿Y estudiaron? Pues estudiamos en la ciudad. Yo estudié en un colegio de monjas. En Misco, San Cristóbal. Un colegio de monjas en San Cristóbal. Ah, sí. ¿En dónde vos? Santa María de Montesclaros. Está que está después del Mix. Ah, ok. Bueno, ya sé dónde. Pues. Adentro, y Richie también estudió en Misco, en el de Crolí. En el de Crolí. Ajá. Entonces, el Crolí es americano, ¿verdad? Ajá. Es con sistema gringo. Supuestamente speak English, pero Richard. Tú... Full English. ¿A quién es el que le sirve de Richie para Richie, traductor? Richie tuvo que ir a dónde? A la Academia Europea. A la Academia Europea para aprender. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando yo entré al de Crolí, entré con un mal inglés. Entonces ellos me hicieron repetir un año y yo tuve que tomar clases de inglés aparte. Para poder nivelarme en ese inglés, pero igual me quedé igual de puta. O sea, ¿no entraste de niño? No, no entré de niño. Entré cuarto grado, quinto, por ahí. Yo sí siento que el micrófono de aquel no está funcionando. Sí, ¿va? No, sí. No está. El de aquel sí. Siento no. que no está. Si querés, puedes entrar vos y lo checas ahí. Si querés, porque sí siento que el de aquel está. Está desconectado. Está desconectado ahí por algún punto ahí. Lo que pasa es que normalmente tengo dos invitados, uno o dos máximo. Ajá. Solo fue con los tres huitecos que sí, pues, tuvimos cabal como estamos tres. Ahorita, vamos. Sí, pues. Y cabal ahí, pero si no estamos en vivo, no es como es que dice el Norman. No tiene el chiste, ¿verdad? No es chiste. Si no es en vivo. Si no hay errores, no es en vivo. Total. Sí, es cierto. Total. Y es que, por ejemplo, el poder estar tan cerca de Misco prácticamente entonces los hace converger dentro del mismo.
mismo sistema de nuestro municipio. Total, prácticamente, total, total. Y allá, para hablar en el contexto, cuando ustedes estaban en el colegio, en ese entonces, ¿cuáles eran los sueños de ustedes? O sea, pensar en que, por ejemplo, algunos soñaban con ser abogados, ingenieros, arquitectos. Claro. ¿Cuál es el sueño de niño y si cuadra con lo que hoy se está viviendo? Bueno, ahí está. ¡Puta, qué belleza! Ahí está, ¿ves? Se va yendo aquel. Ya puedo dejar de ya puedo hablar yo y que Juanca se quede callado y que coma. Ya puede comer sus chicharrones. A la gran puta, ya te va a rúntela. La rúntela. Es de mala educación. Pero servite un poquito. Por lo menos. Este es un rule hecho y derecho. Servite un cacho, aunque sea. Sí. ¿Ah, sí? Todo nice. Nada bien. Excelente. Pues si quieren, empecemos con el de acá para allá. Por favor. De la historia de... ¿Qué quería hacer, Pablo? Dale. Por favor, Pablo. Quería ser sacerdote. ¿Querías ser sacerdote, va? No. No, pero se estudiaron en un colegio católico, sí. ¿Eh? Sí. O sea, va uno sobre lo estricto de estudiar. Yo estudié en un colegio católico también, y muy, muy estricto y con temas muy prácticamente difíciles en ese momento de comprender. Sí. ¿Cómo fue tu niñez? Sí, fíjate que yo hoy en día sí agradezco a las monjitas y a mi educación por la educación que nos dieron. La verdad es que complementaron los valores que se vivían en nuestra casa. Te digo que estudiar en un colegio de monjitas, para mí, yo les agradezco a las monjitas. En ese entonces yo considero, bueno, no, yo te digo, lo que yo pensaba es, bueno, quiero estudiar una buena carrera para conseguir un buen trabajo. Claro. Y desarrollarme así. Hasta ahí pensaba, vos, estudiar en la universidad. Una buena carrera que me diera un buen chance después. Lo que te inculcan tus papás, pues, ¿verdad? A todos, la sociedad misma, sí, ¿va? Sí. Uh-huh. En el colegio. Salí a la universidad emocionado, me gustaba la mate, ingeniería civil, en la USAC, me metí a estudiar ingeniería civil, me iba bien. Al año me di cuenta, puchica, yo no me veo trabajando de ingeniero civil en 10 años, o sea, no me llamaba la atención estar ahí... Me gusta la construcción, me gustan las matas y todo, pero vivir de eso no. Luego me metí a administración de empresas, ahí estaba cambiando un poquito mi chip. ¿Por qué administración de empresas? La carrera más general que hay, va, claro. Así, bueno. Como estudiar contador uno, vamos, sí, al colegio. ¿Vamos? Sí, así como, bueno, voy a poner mi propia empresa algún día, va. ¿Qué empresas? A ver, pero voy a poner, así responden todos los... Por eso estudio administración, sí. Sí. Mientras logro el capital y todo, ¿verdad? ni pensás en eso. Después de 2 años, sigo con la inquietud de no saber qué quiero, vamos. O sea, así, no estaba perdido, pues, pero así como que, o sea, no, yo quiero vivir, va. Entonces empecé a buscar programas de intercambio y toda la onda, y encontré un programa que se llama Au Pair, que es de niñero. Y me fui a los Estados a un programa de intercambio a cuidar niños, ¿vamos? Niños de una familia, prácticamente yo era miembro de una familia allá, solo que tenía que cuidar a los niños, pues. ¿Va? Me fui 6 meses. ¿A dónde? A Estados Unidos, okay. A Pensilvania. En ese momento tenía yo 21 años, y en esos 6 meses me da el suficiente, me da el tiempo para analizar qué quiero, qué me gusta. Cuando vas a vivir a los Estados Unidos, te das cuenta que aquí vivís en una burbujita. Claro. Una burbujita, no pensás más allá. Y cuando fui allá, pues la mente se me liberó. Y dije yo, bueno, no. La vida es una, ¿va? Tienes que hacer lo que te gusta. Entonces vine yo y empecé. A mí me gusta la aventura, el montañismo, conocer culturas, personas y todo. Bueno, veamos qué hay en Nueva Zelanda de carrera. Y me empecé a meter a ver cursos de guía de turismo extremo allá en Nueva Zelanda. Ajá. Y entonces empecé a abrir mi mente, ¿va? A esas posibilidades. No se dio, regresé a los 6 meses, pero ya venía con ese chip. Tengo, o sea, que hacer... ¿sí te fuiste a Nueva Zelanda? No, regresé a Estados Unidos a los 6 meses. Okay. Con pensando ese, en ese rollo. Pensando en ese rollo. Y vine aquí a Guate y dije, bueno, en lo que se me da, tengo que hacer lo que me gusta, ¿va? Entonces vine yo, bueno, me voy a meter a estudiar guía de turismo. Me metí al INTECAP a estudiar guía de turistas. Los sábados nada más. Y dije, bueno, tengo que vivir de algo. Me metí a un call center.
pasé 10 meses en el call center. Esta historia corta, se me trabó mi usuario y entonces dejé de recibir llamadas. Pasé 2 meses sin recibir llamadas. No, hombre. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te ibas a sentar ahí? No, me mandaban así a dar training y todo, a capacitar a la gente que estaba entrando. Porque tu usuario estaba bloqueado. Estaba bloqueado. Sí, no sabe ni que yo ni hacía nada. Yo hasta bloqueado, muchacho, no puedo entrar. ¿Y no podrían, no podías quedarte otro usuario, no? Al parecer no, porque no me creaban otro. Sí, pues. Va, el día... Ah, bueno, después Juanca te va a contar cómo nació Chami. Va, pero el día que me regresaron mi usuario, ya estábamos con Juanca con la idea, o ya habíamos vendido un par de videitos de Condrón. Ajá. El día que me dijeron, mira, Pablo, ya está tu usuario activo otra vez. Yo, va. No, ya no quiero. Está bueno. Llegué al call center, entré, vi así todas las computadoras y todo. Dije, bueno, con mis headsets, ¿va? Mis audífonos. Me senté en la compu y dije, no, órale, me voy, me voy a tirar al agua con Juanca a ver qué sale. Dejé ahí. Renuncio. Y renuncié en así, babos. O sea, ni siquiera entré a trabajar ese día. ¿A qué os mataron en hacer tu usuario? Seguramente. Sí. Seguro que toda la, aquella vuelta de Estados Unidos, la India y Pakistán y todo. Sí. Y aquel en el primer día, no, pues yo me voy a buscar lo que yo quiero, pues. ¿Vos? Hacer lo que me gusta, vamos. Claro. Y entonces ahí, pues, Juanca te va a contar dentro de un ratito, pero... Mi niñez fue esa, no saber qué quería. Llegó un punto en el que supe que la vida es una, que hay que hacer lo que nos gusta. Mejor si te pagan haciendo lo que te gusta. Claro. Y ahí, de ahí partí, pues. Sí. Bueno, Marca. De mi lado, pues, fíjate que yo, después de mi bachiller, como que tenía esas ganas de comunicar. O sea, yo sí sentía como que una... Me gustaba mucho comunicar y sea, en el colegio eras, por ejemplo, el que hablaba, el que dirigía... Que chingaba. Okay. Chingaba, pero no era el que agarraba el micrófono y yo les voy a presentar el show de este año, no. No, solo tenía ganas como de, puta, a mí me interesaría estar en la radio, me interesaría... Con Pablo éramos bien aficionados a la radio, hasta grabábamos en cassettes programas y todo. Y a mí siempre me llamó la atención ese mundo. Y teníamos un par de tías que habían sido locutoras de la EXA y de un montón de radios aquí en Guate. Okay. Entonces, todavía tenías como que ese modelo a seguir, que decías, chicas, son tías fregonas, que se la pasan bien. Y en aquel entonces, cuando la EXA era la radio de los patojos, sí. Yo todavía entré a la... Todavía agarraste, cachaste. Sí, porque yo agarré... todavía escuché cuando era Vox FM. Ajá, sí, pues. Y de Vox pasa a EXA. En Vox todavía había muchos enlaces con México, pero la mayoría de los locutores eran locutores así muy, muy, muy mexicanos. Ajá. Y los que agarraban de Guatemala muy al estilo mexicano. Entonces, sí, pues, me imagino que tus tías algo así habrán sido, cabal, ¿verdad? Estaban ahí en ese formato. Entonces uno las miraba a ellas y las miraba, puchicas, son nuestras tías cool, son nuestras tías que les gusta. Son nuestras tías Pélex. O sea, están desde haciendo ahí lo que les gusta, están viviendo de eso, salen a chingar. Entonces uno decía, puchica, qué bonito esto, va, de estar comunicando y poderse dedicar a eso. Y estuve en la 94.9, creo que es, me invitaron o me gané una participación en una con vez. Con el fantasma. ¿Cómo con se el llama? Fantasma. Ajá, con el famoso fantasma de las noches imperdibles, ¿verdad? Y yo estaba realizado, mano. Y yo me acuerdo que ahí había tenido unos 17 años, tal vez, y fui a uno de los programas y estuve hablando con el fantasma y me encantó esa babosada. Pero hasta ahí llegó. Ya me encontré en el punto con que viene la universidad, vas a salir del colegio y lo que dice Pablo, lo que te dicta la sociedad, ¿verdad? Y yo lo mismo, o sea, el colegio de monjas para nosotros nos dio los valores que hoy por hoy perseguimos, nos dio esa integridad con la que hacemos todas las cosas. Por supuesto. ¿Verdad? Los valores, babos, los valores que hoy tienen, ¿verdad? Exactamente. Pero desde el inicio al final estudiaron ahí o... Sí, desde prepa, prepa y Pablo... O sea, les dieron medalla a la excelencia y toda al aguante, a la perseverancia. Allá en el San Pablo hay una medalla a la perseverancia, el que aguanta desde prepa a sexto perito. No, de veras. Sí. Juanca fue la primera promoción. Yo fui la primera promoción de ese colegio. El colegio creció... Con Juanca, o sea, que él fue abriendo. O sea, ustedes no estuvieron en el mismo grado. ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes dos? Un año y piquito. O sea, Pablo estaba abajo. Cuando vos estabas en segundo, aquel estaba en primero. Sí, exactamente. Y así, o sea, te graduaste un año antes que aquel. Sí, sí. Ok, cuando estabas en el bachillerato. Ahí entonces en el bachillerato que ya empieza lo de la universidad y todo. Que te digo, nuestro colegio muy bueno para formarte en valores y todo lo demás.
pero como en cualquier otro colegio, hoy por hoy hay colegios que se especializan en eso, pero como cualquier otro colegio, no te enseñan a... ni siquiera te dan un preámbulo de que vas a salir al mundo real. No te enseñan qué es una tarjeta de crédito, no te enseñan a hacer cheques. No hay educación financiera, vamos. No te enseñan qué es una deuda. Fíjate que te enseñan, pero de pasón. O sea, a mí yo me recuerdo que me enseñaban a hacer un cheque, pero solo era llenar el cheque y... Claro, no entendías el... Pero aquello de que conciliar tu cuenta, no, vos, porque vos crees que solo es de... Cuando sos patojo, crees que solo es de firmar los cheques, pero de ahí te... De saberlos llenar, va, pero no llevar una educación financiera, eso es catastrófico, y es catastrófico para la sociedad y para los guatemaltecos hoy en día. Ese sistema educativo debería exigir eso, ¿me entendés? Y bueno, entonces ya empieza uno con que, bueno... ¿De qué vas a vivir, verdad? ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Entonces lo que empezás a ver es a la gente que está a tu alrededor que a mejor le va. Entonces yo en ese momento me acuerdo que decía, bueno, puta, yo a los que veo cerca de mi familia y todo, que son ingenieros y todo, les va bien. Entonces yo decía, bueno, hay que estudiar ingeniería y hay que hacerse ingeniero. Gracias a Dios no gané el examen de mate de la USAC, ¿verdad? El examen de mate. Entonces me tocó ir a un pre-U de un año para poder mejorar mi matemática. Ahí mismo en la USAC. Sí, ahí en la USAC. Y ya con el pre-U que hacías ya no necesitabas examinarte, ya pasabas de por sí. Exactamente, hacías ese año y entrabas. Hice ese mi año, bueno, uno patojo, ¿verdad? Que tampoco sabes qué quieres, entonces te haces de cuates. Maquito seguramente nos está viendo. Maquito, mi gran cuate de ahí del PREU, de la USAC. No sé, con él te ibas a chupar. Sí, se va uno a chupar. allá a los chupaderos, sí, de allá afuera. ¿Cómo se llama esa babosa? La chicha. A la chicha, que era buenísima, era alegre esa babosa. Son tus primeras borracheras, claro, entonces claro. Qué alegre. Y la chavas y todo. Sí. ¿Y la U dónde va? ¿Dónde queda la U? Al final, para no hacerte larga la historia, gané ese pre-U, o sea, ya podía entrar a mi ingeniería. Y bendito Dios que dije, no, esta babosada no es lo mío. Después de estar viendo un año mate, yo dije, puta, voy a estar 5 años viendo esta babosada. No, gracias. Entonces, cuando vas por la mate 10 o la mate, sí, ¿qué? 14, una mierda. Sí, te tiene que gustar, regresamos a lo mismo, sí, te tiene que gustar para estar ahí. Entonces, gracias a Dios, pues en ese momento, mi papá me ofreció darme chance en su empresa y que lo pudiera ayudar con ciertas cosas de su empresa. Entonces yo dije, bueno, aquí está mi escapada. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá se dedica a importación y exportación. Okay. Entonces, cabal, había una carrera en la Universidad Galileo de logística, ¿verdad? Administración tributaria y aduanera y todo el rollo. Entonces dije, puchi, aquí la hice, ya trabajo con mi papá, qué rico. Ya me pongo a estudiar en la Galileo, qué rico. Y me metí a esa vaina, vamos. Pero... Y ahí es donde yo puedo tal vez aportar algo a la mara que no sabe ahorita qué hacer. Ajá. Ahí es donde yo me di cuenta, bueno, o sea, mis papás nunca fueron de darnos plata, ¿va? Miren, aquí está su gasto, miren, mucha, para que salgan a parrandear, jamás. Al cine. Nada, o sea... Ni para invitar a la novia, ni nada. O sea, si vos querías darte un tu lujo, vos tenías que ver qué hacías. Sí. O sea, si querías salir a chingar, vos tenías que ganártelo. Total, Lavar carros, sí. Somos una familia de 6 hermanos. Sí, pues, es grande. Es grande. O sea, mientras ustedes estaban graduados, venían unos chiquitos atrás, sí, que había que mantenerlos. Para decir que mi hermano, el más chiquito, se acaba de graduar del Montes Claros. O sea, todos estuvimos ahí. Este año. Claro, exactamente. Entonces, sí, pues, o sea, que no era que yo de que, bueno, ya salí del colegio, me pueden seguir ayudando. No, viene, no. Bueno, vos te graduaste, mira qué haces, sí, porque vienen 3 en la cola. Exactamente. Y conmigo ahora vienen 5 en la cola y ves qué haces. Sí, pues, porque ya es el primero. Total. Tío, eso es celosito. No. Entonces, Richie está freando. Mira, si era el consentido. A él le daban regalos de cumpleaños. A mí no me daban regalos de cumpleaños. ¿A qué le hacían piñata? A vos no, a vos. Sí, tan igual, así. Y yo que estoy fuera de la caja puedo dictaminar de que se le iluminan los ojos a la mamá de aquellos. Cuando solo Juanca cuando. Entra. Gran chuche. ¿Hay algo especial, va vos? Sí, pues el primero, ¿va? ¿Las claro, a sus mamás? Sí, por algo. ¿Qué culpa tiene uno? Si no, que lo diga el príncipe William, va vos. No, pero entonces llega ese momento donde, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que mis papás nunca nos dieron que para vayan a gastarse mucha, vayan a no sé qué. O su mesada. O la mesada, sí, porque al final, y mi esposa pelea con por eso conmigo, porque yo le digo, mira, mis hijos, no, si mis hijos quieren 100 pesos, que se ganen sus 100 pesos. Claro. ¿Verdad? Pero sí soy algo tajante en eso, porque siento que
eso a mí me dio la oportunidad de, bueno, yo llego a la adolescencia, ya quiero salir al cine, quiero salir a chingar, quiero salir a tomar, necesito plata. Y entonces ahí fue donde a mí el chip de emprendedor tal vez se me activó de decir, bueno, yo quiero mi plata, yo quiero hacer mis cosas, tengo que vender algo. Y la transacción es bien sencilla, o sea, uno tiene que comprar barato y vender más caro y ahí ya está haciendo algo, ¿me entiendes? Claro, o sea, sí. La transacción no es tan complicada. Yo dije, bueno, tengo que poner un mi negocito o algo. Y trabajando con mi papá y viendo el tema de importaciones, yo dije, bueno, voy a poner un negocio que a toda la gente en el interior le permita traer sus chivas de Amazon, de eBay y de Estados Unidos, porque la gente del interior no tiene tarjeta de crédito, claro. No sabe usar esas plataformas. Entonces sí. Dije, bueno, que esta mara me mande su link, yo le cotizo, le traigo sus chivas, se las mando a los departamentos. Y así me estuve 3 años, ¿verdad? Vos con o una sea, empresa. Abriste tu empresa, sí. Abrí mi empresa. O sea, si yo miraba un par de tenis Jordan que no podía yo comprarlos acá, yo venía, te escribía a vos, vos me los comprabas, luego te pagaba yo a vos y me los traías a la puerta así de mi casa. Así ¿A qué, cabrón? Cabal, ¿eh? Eso tenía yo. Bueno. Tenía yo unos 20 años, calculo yo. Puta, hace 10. O sea, fue en el 2010. Sí, sí. Y lo hice con un socio, con mi socio Carlos Steiger, que es de mi promo. De mi promo, que también le ha gustado siempre la logística y el emprendimiento. Con él nos metimos en ese vergueo. Y te digo vergueo porque al final fue nuestro primer emprendimiento que al final terminó... Hay fracasos, hay éxitos. Sí, hay terminó todo. Fracasando. O sea... ¿Ah, sí? Sí, al final... Uno no sabe administrar, uno no sabe gastar, uno no sabe cuánto dinero hay que repartirse de utilidad. O sea, uno no entiende ninguno de esos conceptos. Sí, cierto. Pero te puedo decir que hoy por hoy haberme animado a hacer ese emprendimiento... Te sirve para hoy. Ah, sí. O sea, ahí aprendí todas las bases. Aprendí claro. Las bases de mercadeo, las bases de redes sociales, las bases de las páginas web, las bases de lo importante que es un branding y un comunicarte y un saberte vender y un tener estos espacios para que la gente conozca. O sea, es necesario... Primero animarse, saltarse, decir, ok, yo hasta aquí no, yo quiero hacer algo que sea para mí y total. Que pueda generar. Y segundo, no hay que tenerle miedo al fracaso, ¿verdad? Sí, no, es importantísimo. O sea, de eso te sirve para lo que venga después. Totalmente. Okay. Así es la fórmula y yo te digo que antes de toda esa fórmula que acabas de decir, es la pasión, lo que hablábamos al inicio. Sí. Te tiene que apasionar. Tal vez a mí... Te tiene que gustar. En ese momento, realmente a mí no me apasionó. A mí me apasionaba hacer dinero. Traerle algo a un cuate, a un precio, yo subirle el precio y vendérselo más caro. A mí y lo que me apasionaba era la ficha. Quedarte con tu ganancia, claro. Eso era lo que me apasionaba. Es un negocio que al final fue decayendo porque tampoco era que yo le metiera toda la pasión o que me encantara. Entonces, antes de esa fórmula de... comprar barato y vender caro, tienes que encontrar qué te apasiona. Y uno lo ve mucha gente exitosa. Lo gracias. Primero que te preguntan es, pero a vos qué te gusta hacer, ¿va? Y a vos qué te encanta hacer en la vida, a vos qué te gustaría hacer el resto de tu vida. Ajá. Entonces yo creo que si algo podemos enseñar a la mara que nos está viendo hoy es hacerse esa pregunta hoy mismo. Ajá. Mucha, ¿qué me gusta hacer? ¿Y en qué soy bueno? ¿Y en qué soy bueno? Yo te digo hoy por hoy, 6 años de haber emprendido con Pablo y Richie este rollo. Te digo que sentimos que llevamos 6 años pelándonosla. Sí, pues, claro. Porque obviamente hay días cansados, hay días de estrés, hay días de enojo y hay que dirigir a gente, pero hay pasión detrás, entonces eso elimina todo lo demás. Entonces, esa es la primera pregunta que yo le diría a todos que se tienen que hacer. ¿Qué les apasiona, va, mucha? Como dice Pablo, a mí me gusta el hiking, la aventura, y al final con estas empresas lo ha logrado hacer, pues nos hemos ido a meter a claro. Tarahuate. Sí, no, mira ese video del volcán, pues. Sí, del volcán, eso es una aventura. ¿Quién te hace esa babosada, güey? Pues, vos subís tu drone y, ay, qué bonito Misco, pero no meterte al volcán y la lava ahí, o sea, ahí podés sacar eso que vos decías, pues, ese rollo de la aventura, ¿no? Y te digo que ahí, cabal, perdón, Pablo, solo... Sí, diciéndole, cabal, ahí te das cuenta. Ese es uno de nuestros videos más virales y más exitosos. El FPV encima del volcán Pacaya. Lo pueden ir a buscar ahí como Pacaya o Chapin Fields. Pongan en YouTube y ahí les aparece. Sí, es la primera opción que aparece. Sí, yo lo vi, ¿verdad? Así. Uh-huh. Y esa es una mezcla de pasiones. A mí me apasionan los drones, ¿va? Vos, es como arrancó todo. Y después te voy a contar toda claro. La historia de Chapin Fields. Pero uh-huh. Con los drones empezó todo este rollo. Y a mí me apasiona volar esas babosadas. A Pablo le apasiona la aventura. Entonces fue una mezcla de... Puta, a mí me gustan los drones, quiero ir a volar encima de la lava. A mí me encantaría irme a parar a la par de la lava para que volemos el dron. Entonces
¿Te das cuenta que esa unión y esa sincronización de talentos agarrado de la mano de la propia empresa, pues generó lo que hoy es algo 100% viral? Exactamente. ¿Sí? Así y es exitoso. Literal. Y exitoso. Algo por lo que al final, pues no, tal vez no nos, al final nos patrocinaron, pues, pero no nos estaban pagando en ese momento por hacerlo. No, pues claro, claro. O sea, nosotros por gusto y gana, al final estábamos yendo a grabar esa babosada porque nos, porque queríamos hacerlo. Y es que dato interesante, nosotros cuando empezamos Chapin Films, viajábamos mucho. Bueno, seguimos viajando, pues, pero en ese entonces era nuevo viajar, pues, porque nadie te pagaba por irte a Huehuetenango, nadie te pagaba por irte a San Marcos. Empezamos a viajar. Teníamos un dron, hacíamos videos de guate con dron, y así fue como nos consideramos nosotros que nos hicimos populares en... En el tema de las empresas, ¿verdad? Que para que luego te contrataran. Exactamente. Ok, para que luego, porque antes no lo hacía mucha gente, pues, o sea, es más, hoy por hoy nadie, es difícil volar un dron, pues. Total. O sea, no cualquiera. Uh-huh. Y los que podemos pagarlo, no lo vas a hacer porque estás viejo, porque no le agarras la onda, porque entonces buscas... Te tiene que gustar, buscas solo tus patojos, ¿vamos? Y ahí van los pelex, ¿vamos? O sea, es parte de, ¿vamos? O sea, pues, resumiendo la vida de ustedes dos como hermanos antes de entrar a Richie, uh-huh, podríamos pensar en que probablemente en el momento no sabían ustedes a qué se iban a dedicar y cuál iba a ser en realidad el éxito de su vida. No teníamos idea. Es más, como todos los patos que hoy probablemente pueden estar pasando por el mismo momento, aún están en out, así como, ¿qué hago? ¿Qué estoy? ¿A dónde ¿Qué voy? Hago? Mis papás me pagan mi estudio, mis papás me ayudan, sí, pero ¿qué hago? ¿Qué busco? O sea, ahí vamos a lo que ustedes decían, pregúntense qué es lo que me gusta. Exacto. ¿Sí? ¿Y a dónde voy? Esa es la importancia. Okay. Y nosotros nos la seguimos haciendo todas las semanas en nuestras juntas de socios. Nuestra primera pregunta es, ¿a dónde voy? ¿A dónde vamos? Okay. ¿Verdad? La gente no, es increíble, o sea, la gente, uno se las topa en la calle. Yo te digo, hoy por hoy nosotros sabemos medio a dónde vamos, pero a la dónde vamos es algo que hay que buscar todos los días. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con esto que estoy haciendo? ¿A dónde voy a llegar con este cambio en mi vida que estoy haciendo? O sea, es importantísimo ese a dónde voy. Que como... Porque les cambió la vida a ustedes. O sea, claro, sí. Por ejemplo, vos llegaste, te fuiste a Pensilvania a cuidar niños, sí. Y ¿me entendés? Regresaste ya con la mente abierta de ¿a dónde voy? Sí. ¿Qué quiero exactamente hacer? Exactamente. Y Pablo vino con una... Vos te fuiste a hacer tu empresa y toda la onda, estuviste un año en el preu y todo el rollo, pero sí. Pues después te pusiste en eso de ¿a dónde voy? Ajá. ¿Qué va a pasar de aquí a 1 o 2 años, verdad? O sea... Y sin siquiera hacernos esa pregunta literal, ¿a dónde voy? No, en ese momento se fueron circunstancias. Claro. Las circunstancias, uh-huh, para... Que la coyuntura tiene mucho que ver, ¿va vos? Sí, tiene, total. Lo que está pasando en el momento, ¿verdad, vos? Total. Y es donde nos tenemos que agarrar, pues... ¿Verdad? Sí. Richie, total. Antes de entrar a otros temas, vamos, ¿cómo fue esa situación con tu persona? Pues no sos de la familia, sos un brother, me imagino que así te ven aqueos, pero sos cuate. Hablemos de tu caso en especial independiente, ¿verdad? O sea, ¿vos ya en aquel entonces pensabas que ibas a dedicarte a esto o cómo fue tu sueño? ¿Cómo o pensabas hacer otra cosa? Fíjate que... Yo me empecé a dedicar a la fotografía gracias a que a mis 15 años, mi tío... Bueno, mi papá falleció a los 11 y mi tío agarró un rol como de papá, bastante, bastante grande. Y yo desde los 13 años quería mi cámara fotográfica. ¿Desde los 13? Necio. Desde los 13. Ah, okay. Quería mi cámara y ya estaba necio. Y a los 15, mis tíos... mi tío y su esposa que formaron gran parte de mi vida, me regalan una cámara. ¿Cuál fue esa primera cámara? Una ¿vos? T3. Una Canon T3. Wow. Dato curioso. Con los lentes. Ahí te voy a interrumpir. Dato bien curioso ahí. En nuestros inicios, Richie era el que sabía de cámaras. Ajá. Richie, ¿cuál es la mejor cámara? Nosotros le preguntamos cuando estábamos metiéndonos en el rollo. Ajá. ¿Cuál es la mejor? La cámara que nos recomendás. La T3. Porque para mí fue la que me yo salvó, tenía, la que me lanzó al estrellato. Claro, porque, claro, fue la que te... Lo que pasa es que ellos en ese entonces también al siguiente año, pues yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad, y gracias a Dios también, de que ellos me regalaron un carro, ¿va? Entonces yo me movilizaba siempre solo, todo lo hacía solo, y yo era bien independiente, y es algo que me ayudó también, pues, todo el trasfondo de mi vida.
Y empecé a como a regalarme y a venderme en eventos de ciclismo, que es lo que me gusta también en cuanto a deporte, lo único que me gusta. Y sí, no soy bueno para nada. Y sí practicaste. Practiqué ciclismo un buen tiempo, pero ya no lo hago. Bajaba a San Lucas. Y lo volví a subir. No, sí, y volví a subir. Y dos veces después del colegio. Wow. O sea, sí me... Después sí de Crolí te agarrabas, ¿eh? Y que el alguien bus te iba dejaba... coleando atrás o... No, solito. Solo. El bus me dejaba a las 4 de la tarde, agarraba la bici, bajaba, subía y depende de cómo me sentía, bajaba otra vez ahí donde está la entrada a satélite. Sí, ajá. Y volví a subir. Donde estaba el Sugar. Ajá, donde estaba el Sugar. Pero mira, yo también hice esa vuelta mucho tiempo de Wiro. Yo solo que yo lo hice como de 9 años con mi viejo, ¿a vos? ¿En bici? En bici. Y con mi viejo. Mi viejo era ciclista y entonces yo me iba en mi montañesa y mi papá en la de ruta, ¿a vos? Y ahí iba yo detrás de él. Y cuando vos ya vas allá por donde está un cemento, así como nosotros le decíamos el cemento porque algún camión dejó cemento ahí tirado, ¿a vos? Donde venden los arbolitos. Donde yo tenía la pérgola del chicharrón. Ahí ya vas pidiendo pelo. Pero yo pensaba en que si yo lograba llegar a San Lucas, mi papá me iba a comprar un mi jugo de la palma. Fíjate, esa era su motivación. Saqué un juguito chiquitito, ¿verdad? Esa era mi motivación. Porque yo sabía que mi papá me lo iba a regalar. Y todavía lo mezclábamos con agua. Entonces, como la pobreza de uno a otro. Para que aguantara más. Sí, vos. O sea, lo mezclábamos con agua pura, la mitad de la mitad. Yo, fíjate que está donde va. ¿Vos? Solo que yo lo hacía un tiro. Vos te echabas dos. Sí, yo... Dos vueltas, ¿va? Dos vueltas. No, yo no aguantaba las dos, ¿va, vos? No era siempre, porque yo en ese entonces sí me exigía bastante en cuanto al deporte, que era lo que me gustaba la bici, ¿va? Entonces, depende de cómo me sentía al regresar a San Lucas la primera vez. Ya me tiraba la otra. Pero hay un dato interesante, hay un dato interesante antes de que te convirtieras en un chico fitness, así que te gusta hacer ejercicio. Hay un dato interesante. Solo contar el preámbulo para yo, que la gente yo entienda. Yo con aquellos crecí como el niño bueno. Era pelonguito, no jodía, era medio retraído, todo. Entonces, con aquellos crecí. Y aquellos... empezó a juntar con nosotros cuando teníamos unos 10... No, cuando él tenía unos 8 años, tal vez. 8 años. Nosotros teníamos 12, 13. Sí, pues. Ok. O sea, aquellos te llevan 4 años. Aquel me lleva 4 y vos 3. Uh-huh. Sí, pues. Uh-huh. Y vos eras el niño bueno y te fuiste con aquellos y te lo cambiaron. Lo que pasa es que hay una época... Que cabal era la donde mi papá estaba vivo, que con aquellos los jalaba y este y lo otro, aquellos me jalaban también a mí, venían cohetes en Navidad, entonces nos empezamos a relacionar, ¿va? Pero hay una época donde obviamente aquí la edad ya marca diferencia, claro, entre 16 años y 13 años sí, ya marca, hay una diferencia. Marca. Entonces se puede decir en resumen de que yo me perdí. Antes de tiempo. Por estos dos. Para, o sea, son colonia. Como diría mi tío Ramiro, la mala influencia. No, la mala influencia. Mala influencia. El resto de la colonia no la metas aquí, fuiste vos. Ya, no, pues hay que decir las cosas como son. Pero bueno, para no hacerla larga, mi mamá vino y me sacó de la colonia. Para que ya no siguiera ya siendo no amigo de aquellos dos. Sin saber que después iban a armar una empresa juntos, ¿no? Nos relacionaban como los Pélex, literal. Mi abuelo nos dice los babos. Los mareros de ahí del rodeo. Los babos. Y lo único que hacíamos era literalmente estar comiendo nachos con Diana con limón, sal y limón. En la banqueta y ahí nos quedábamos. Que lo extraño ahorita. Más por ser época de vacaciones, ¿vale? Yo lo anhelo ahorita. O sea, tampoco era que se ponían a echarse los tragos y que te empezaran que te hayan perdido en ese rollo, ¿no? Ah, bueno, pero es interesante porque en esa época con el Pablo empezábamos a tomar y realmente el grupo de la colonia es bien unido, somos como 10. Entonces, sí, nos empezábamos a echar los tragos, empezábamos a fumar y todo el rollo. Entonces, te podrás imaginar los de 15, felices ya tomando y fumando y todo el rollo, y este pobre de 11... ahí, queriendo hacerlo, vamos, y que se miraba en ustedes, pues, y si exacto. No lo hacía, se miraba como marginado. Ajá. Exactamente, y que Richie siempre ha sido un poco más maduro o siempre ha parecido más grande de lo que es, entonces... Sí, pues lo feliz. Podía hacer y nadie decía nada, que era igual de la misma edad, sí, pensaban, vamos. Fue una fiesta,
en Tecpan. Nos fuimos a una fiesta en Tecpan a nuestros 18 años. Ya entraste a mucho detalle. Mejor no, me desenvuelvo solo, en lo que yo pensaba hacer en mi juventud. Para que la gente te entienda. O sea, sí. O sea, nos íbamos de 18, 19 años a Tecpan, a fiestas en Tecpan. Yo tenía 14, 15 por ahí. Y entonces en Tecpan habían chavas de la U. Y entonces el Richie bailando. ¿Y cuántos años tenés? ¿Cuántos decías? Tenía 18 en ese entonces. 18, decía. Y las chavas 14. Le creían. Y tenía 14 años. Ajá. Pero aquel fumando, así. Ajá. Como... Entonces todo se fue quebrando. Para que entiendan el contexto, todo así, hubo una que con el Pablo, estábamos Richie, Pablo y yo en nuestro garage. Ajá. Y nos estábamos tomando una botella de XL. La cosa es que nosotros también de brutos, ¿verdad? ¿De XL? Nosotros también de brutos. Sí, una chelita, Pablo, para... Bueno, si no, ya, refil ahí a la hielera, muchachas, por si... Por ahí les compré bueno. Como 100 ahí, soy. Ah, qué rico. Bueno, onda, entonces, con el Pablo de Wiros también, se nos pasó la mano y bueno, Richie haciéndose el macho que yo puedo otro, que yo puedo otro. Lo que pasa se pasó de copa. Aquellos, sí, aquellos, nos ahuevamos, Ya estaba, siento, ya está echando la guaca y todo el rollo, ¿no? Aquellos siento duro, que duro, me sí. Vieron también como el hermano donde no había una mamá quien los puteara. Entonces se paseaban en mí, en todo sentido. Me podían hacer bullying, me podían chingar. Pero sé que en el fondo de su corazón hay más cariño. Lo poníamos a pelear también con otros niños. Bueno, pero no solo a mí, a toda la colonia, pues, o sea, vos te... Hacíamos vos te concursos de peleas. Vos te pigaseaste. Ya me imagino a que os habrán sido algo así como el Daniel Travieso, un rollo así. Ah, sí, era algo así. Ah, pero era más eran aquel. Las épocas que ya los niños no viven, man. Es increíble. O sea, las generaciones de ahora ya no viven eso. Claro, hoy están metidos en TikTok ahí haciendo videos. Vamos, no, pero... O sea, están metidos en la pantalla. Claro, horrible, claro, ¿no? Horrible. O sea, ustedes fue una chingadera de como la de nosotros, ¿sí? en barrio, allá en Misco, sí. Pero aquí, o sea, en colonia, sí, pues, ¿verdad? Y exacto, creo que fue la última generación que la vivió. La última generación es la nuestra. Y la verdad ya no ves a grupos de cuates ni nada en la colonia, ya no existe. Pues ya ni te dejan de canchiflinearte, pues. Sí, ah, no, eso era maravilloso. ¿Lo vivieron ustedes? Sí, sí. Sí. Yo agarraba a Misco, mira, yo agarraba, cerrábamos las calles, ¿verdad? La porque quién se animaba a salir de su casa, ¿verdad? Porque estábamos nosotros. Alegrísimo. Pues hoy ya ni venden canchimplines. Sí, exacto. Por ejemplo, aquel era una... bueno, aquellos dos son personas así pirotécnicas. terroristas. ¿Sí? No, no, sí. Ya, venite a la casa, que no sé qué, que hay pizza, que no sé qué. Entonces, nuestras casas están de curva a curva. Inicio la curva, yo estoy en fin de curva. Entonces, vengo y agarro la curva y aquellos dos ya me estaban esperando con canchimplines. Y me los... Literalmente... Yo tenía que andarme cubriendo entre carros y todo. Ya no me era un Call of Duty, vamos. Sí, así sí, wow. Y hace como 2 años lo hiciste de nuevo. Sí. Lo recordó. Pero bueno, dejando para irme atrás, más... Se lo llevaron. Vayámonos a cómo fue. Se descarriló todo, se lo llevaron sí, a San Lucas. Pero es que nos dieron un buen contexto de tu vida, pues, ¿verdad? Total, o sea, definitivamente. El haberte quedado sin tu papá. Si yo no hubiera vivido... formar parte de edad. Totalmente. No, todo eso. Si yo no me hubiera descarrilado en ese momento, por ejemplo, si aquellos no hubieran sido como... También esas personas que me ayudaron como a descarrilarme antes de tiempo. Así es como yo creo. Realmente yo viví mucho tiempo en el colegio cuando mucha mara de mi promo estaba en bares, en clubs y yo estaba ganándome el pisto. Literalmente estaba cansado porque iba a un evento de fotografía. Tomando fotos y todo. Estaba cansado porque también apoyaba a mi mamá en el negocio que en el que ella estaba. En ese entonces, los fines de semana, literalmente yo era el descanso de mi mamá. Si yo no hubiera vivido toda esa etapa, no estuviera donde estoy, definitivamente. Entonces, agradezco también como ese sentido de haberme perdido en el mejor momento posible. Porque si lo hubiera hecho después, tal vez no hubiera agarrado rumbo y hubiera seguido la vida normal, no hubiera seguido mi pasión, por ejemplo. Sí, la verdad que fue clave. Total, definitivamente. Clave. Porque a los 15 años, cuando me regalaron mi cámara, pues yo seguí el rumbo de la fotografía. Me dediqué a fotografía deportiva puramente, empecé a regalarme y todo. Cuando ya había un negocio ahí, dije, bueno, es hora de ponerme los moños, ¿va? Porque ya había hecho como 5 eventos gratis, literalmente solo comida. Y yo gastaba gas, era en Amatitlán, que era en Florencia, que era en Guate, que era... entonces me pagaban solo comida, ¿va?
Entonces vine yo y pues ya, es hora de formalizar la situación. Empecé a ganar como entre 500 mil quetzales, que no es nada, en un evento pues de 8 horas deportivo. Y así fue como me fui ampliando, me fui dando a conocer y todo. Y en ese momento era como, ah, si no está Richie en el evento, es como, no va a haber esas fotos deportivas de a huevo y todo. Y porque, aquellos... porque fotógrafos hay 100, pero que de esos 100 te tomen una buena foto, solo encontrás uno, ¿va vos? Y a mí me ha pasado, ¿va vos? Me apasionaba. Cuesta. Porque estaba metido en el ciclismo, veía muchas noticias de ciclismo y me apasionaba la fotografía. Entonces, como lo mezclé todo, sí daba sí, todo. Sí, pues había una foto apasionada, vamos. O sea, sí, es que se notaba, qué buena se foto, notaba. Pero es que solo lo sabe alguien que sabe de ese deporte. Exactamente. ¿Verdad? Exacto. O sea, sí, cabal, eso es clave. O sea, ajá, porque... encontrás el momento y ese momento solo lo sabe el que le gusta el deporte. Ajá, la rueda dando vuelta, no sé, qué sé yo, a vos. Total, o sea, total. Y aquellos en ese entonces, más era Juanca, por ejemplo, que es, Juanca siempre está metido en redes desde que nació, creo yo. Pablo, no mucho, pero me comentaba que qué fotón, que esto y lo otro, la federación publicaba, la asociación publicaba, estaba haciendo viral la fotografía y todo. Y pues bueno, traté de hacer un negocio que era una revista deportiva y no duró por falta de comunicación, por falta de ideas. Yo tenía 17 años, no sabían lo que era abrir un negocio, nada, absolutamente nada. Y pues fracasó por completo. Yo me gradué y aquellos también ya tenían la idea de yo fotógrafo. Y yo me gradué y la verdad es que yo me metí a la universidad por complacer a mi familia, principalmente a mi mamá, porque la meta de ella era que yo saliera con un título. Yo me metí a lo que más consideré yo como que se acercaba a lo que me gustaba, que era arquitectura, porque no hay como, hasta el momento no hay mucha fuerza en artes, por ejemplo la UNIS o otras universidades que son más caras. Y en ese entonces pues mi mamá sí me dijo, yo te la pago por los primeros años y ahí miras vos qué haces después. Entonces pues bueno, escogí arquitectura. ¿A dónde? ¿A la San Carlos? No, en la Landívar. Porque eso sí querían... era caquero. Sí, es el caquero siempre. Sí, es el caquero. Lo fregamos que mi mamá fue... Desde el principio. No, no, en la USAC. Creo que... en las mesas de dibujo. Aquel ya usando Vectorworks. No, pero fíjate. O sea, hay un pequeño preámbulo que mi mamá fue landivariana y ella sí me... como que me direccionó hacia esa línea y ahí obtuve una beca. Entonces pues me metí y todo arquitectura, estuve 2 años y nomás entré a arquitectura antes de empezar la U, porque fue en diciembre, principios de enero. Chapin llevaba como 1 mes, 2 meses y mucho, ni siquiera yo creo que patente tenía en ese entonces. No, hombre, no, sí. No tenía absolutamente nada. Aquellos me dijeron, mira, salió nuestra primera boda y quieren fotografía. Entré en Boleo. Y así fue como, o sea, yo con aquellos me volví a conectar así de lleno, empezamos a crecer todo, y en ese lapso de empezar a crecer, yo dije, ¿pero yo en qué momento? No puedo... ¿En qué momento? Como a los... O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de ese switch? Porque a Richie le costó mucho. Ajá, a Richie le costó, a mí me costó mucho bastante. Por el tema de la U, por todo porque, ese tema. Porque yo estaba, o sea, firme en mi creencia de hacer feliz a mi mamá. Claro, o sea, y vos por, tenías para que mí, ser arquitecto para mí, y acomodar al lugar, hacerla aunque feliz, eso no era lo tuyo. Ajá, pues. Para mí hacerla feliz era tener yo un título. Y eso si no, para quedar, mí le quedabas mal, pues. Exactamente. Entonces, para mí también... ¿Sos hijo único? Sí, soy hijo único. Ahí está el porqué. Y ahí estábamos con Pablo, nosotros con el Pablo... Pero Richie, eso no te gusta. El Pablo chingaba a Richie así. A ver, Richie, ¿cuántos pies tiene 1 metro? Yo ni ponía atención en las clases. Y el Richie ni sabía responder. Entonces el Pablo le decía, Richie, pero estás estudiando algo que ni sabes cuántos. ¿Cuántos pies es 1 metro? Porque a mí lo que me gustaba era dibujar. Claro, sí. Te gustaba la parte artística. Era la parte artística. Y entonces con el Pablo hasta nos ahuevamos. Con el Pablo decíamos, vos, ¿será que igual a Richie otra vez lo estamos perdiendo? Decíamos con el Pablo, ¿va? ¿Será que estamos haciendo bien en decirle? Porque Richie.
ya lo necesitábamos como fuerza de equipo. Claro. Y esto estaba ocupado con la U, ocupado con tareas, ocupado con su tiempo. Entonces le decíamos, Richie, seguro que te gusta. Entonces ahí fue ese ya me choque. Imagino la mamá otra vez. Sí, ¿sabes? No. Me imagino que esos dos. Fue un poco difícil que mi mamá agarrara formalidad en ellos, que los viera como formales. La mamá, por ejemplo. Para la mamá de Richie éramos los vagos. Ajá. Éramos los vagos de y la trabajaban floresta. Trabajaban en chingadera. Sí. Ajá. Ajá. Se iban a las boas con tal de irse a poner a piga. Ajá, sí, así. Así era, cabrón. Si no, que lo di aquí mi fotógrafo estrella, mira, ahora. Y sonríe, mira. Se le nota, mira, ahora. Que sí, se le ve, ahora. Y mira al otro, mira que, mira. Ni solo mirar en los ojos. Agua se les hizo la voz. Sí, pues ya entiendo. Entonces, tu mamá costó que viera que vos como que era verdaderamente una empresa formal. Total. ¿Verdad? Y yo me vi, o sea, ya a finales del primer año, yo ya me vi. Sufriéndola, o sea, yo al salir de la U iba a la oficina, me quedaba ahí hasta las 7, 8 y dormía a las 4 de la mañana haciendo maquetas, diseños, esto, dibujo técnico, planos, etcétera. Entonces yo ya empecé. Lejos que está la Landívar, pa. Y yo. Desde San Lucas. Yo vivía en San Lucas en ese entonces. Qué grueso. Puta madre. Sí, no, nosotros decíamos, Richie, estás loco. Difícil, no sé cómo aguantamos tanto, porque también incluye a mi mamá también en esto. Bueno, entonces ahí fue donde dije yo, algo estoy haciendo mal. O me dedico a arquitectura y esto quiero hacer, o me dedico a fotografía y esto quiero hacer. Claro. Y le entro de lleno, porque esto están haciendo. Ahí tomaste la decisión, o sea, dejaste la universidad. Dejaste la universidad y dijiste, yo soy fotógrafo, esta es mi pasión. Y vámosle completo con esto. Aparte que había una empresa de por medio, ¿vos? Total. Había un emprendimiento que estaban haciendo todo. Y era también como de apostarle a que si fuera un éxito, a que yo podía vivir de fotógrafo, a que podíamos incluir la fotografía en Chapin Films como un wow. Entonces, es más, ahí fue donde yo me tomé cabal un entreno de bici, donde ya llevaba ratos por la U de no hacer bici, donde dije, ok, me voy a tomar esto para despejarme y decidir. Y al regresar fue donde dije yo, mañana, si mucho, hablo con mi mamá. Hablé, la cité y todo. Aquel se ríe porque no, mi mamá es escuchando. Muy sentimental, ¿va? Entonces lloró como por montón que esto y lo otro. Le dije, yo ya no más con la U. No más con la U, esto no me gusta, no va en mi línea, esto y lo otro. Y al día siguiente iba a estar en la oficina, desde tempranito. Es más, ya había pensado volverme a mudar yo, independizarme a la floresta, a la donde crecimos. Otra vez. Otra vez. Porque todo me quedaba lejos. Por esos desgastados. Imagínate lo que así tu mamá, lo pues, que pensaron, pues, en total, claro, total, o sea, total. Odiados a aquellos en ese momento, pues. No, no odiados, pero sí, bueno, pues otra vez de resentimiento, a repetir lo pues, mismo. Sí. Exacto. O sea, porque mi mamá, aquellos los quiere. ¿En qué quiere momento demasiado. Decidí aquel día haberme ido a la floresta, tu mamá? Al sí, primer día que llegó a la floresta, pues. Pero realmente estabas haciendo algo importante en tu vida. Total. Fue, si yo no hubiera tomado esa decisión. ¿Ella lo comprende hoy? Ella lo comprende. Hoy dice, sí, hijo, total. Mi respeto. O sea, total. Hiciste lo que debiste haber hecho. De veras te lo ha dicho, porque sí. No nos has contado. Mira, mi mamá no se expresa mucho, yo tampoco con ella, la verdad, pero sí lo demuestra y lo ha dicho. Y sí, puedo asegurarlo. De éxito, pues. Sí, total. Claro, total. No, o sea, podemos llegar a porque aquí hay algo muy importante. Miren. Yo creo que este es el primer programa donde llegamos a la médula de lo que puede estar sucediendo en cualquier patojo hoy de Guatemala. Así es, así es. Que estás estudiando, que te toca la carrera, que agarrar la carrera porque, pues porque mi mamá, porque mi tío, porque mi hermano es contador, es, en fin. Ni modo, pues hay que sacar una carrera media porque lo importante es la U. Sí, sí. Y sí. Entonces vos decís, bueno, pues ya viene la U y ahora qué onda, pero si no, complazco a mis papás o complazco a la sociedad o busco algo que me dé pisto, que total. Es lo que uno piensa. Total, el problema es que cuando vos llegas a esa carrera resulta que no es tan así, pues, o sea, ¿verdad? No es tan así de ya soy es el ingeniero mundo real. Y que no, hay todo una brecha. Total. Y entonces los tres. Claro que con la excepción un poco de Richie, porque Richie ya venía con el talento de la fotografía desde Wiro y sabía lo que quería y con esa primera cámara pues generó todo un futuro. Sin embargo, a pesar y muy a pesar de eso,
siguió otro camino, podríamos decir. Total. Lo decía Edwin Luna hace unos días. Si yo hubiera entendido desde un inicio que esto era lo mío, puchica, yo no hubiera ido a estudiar auditoría. ¿Vos? ¿A qué eres auditor? Imagínate, Edwin claro. Luna es auditor. Sí, se graduó, la se graduó de auditor en la universidad, ¿vos? De allá sí. de Monterrey. Sí. Cuando aquel... La voz, vos, es una voz, ¿eh? Sí. Estás es única. Imagina, y como él dice... Yo sabía, pero no me di cuenta. O sea, o no me lo decían, babos. Mira, con su papá cantó, pero el que tenés que siempre quedar bien con la sociedad. Sí, exactamente. Es lo que ustedes decían. Tenemos que quedar bien con la sociedad. Y este es un ejemplo claro que le estamos dando al que nos está escuchando, porque realmente no precisamente tienen que quedar bien con la sociedad. Tenemos que quedar bien con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos. Y algo que vos decías, y que yo creo que los tres pueden coincidir en eso, es que tampoco nos preparan financieramente para salir al mundo real. Total. Y yo no sé si ustedes, yo supongo por lo que están hablando, yo creo que lo tuvieron que haber leído. Yo no sé si leyeron a Robert Kiyosaki en su momento. Yes, sí, claro. Ah, puta, entonces bueno, ahí estamos. Yo lo el diagrama de cuatro. Están hablando, ¿verdad? Sí, el cuadrante, vamos. Empleado, autoempleado, O sea, llega el momento en que yo di clases de literatura. Que no me lo creas. Yo fui catedrático. Antes de ser candidato a alcalde, di clases de estudios sociales en primero, segundo y tercero básico. Sí, pues. Y di en cuarto bachillerato, di literatura. Qué interesante. Mira, pues, pero me imagino que porque te gustaba comunicar, o sea, tenía algo que ver. Exacto, porque yo sentía que tenía esto que sacar, aún tengo, que puedo enseñar. Yo te puedo dar una historia. ¿Cuándo fue que Aqueos no fue con Aqueos? Fue con los concejales. Que yo les di una cátedra de historia en una hora. Ajá. Yo te puedo hablar desde la... Yo soy muy bueno, no de la de la época antigua, sí, pero de Roma para acá. Ah, ya. Roma para allá, para antes, no tanto. Pero mira, ¿por qué? Porque yo di clases y porque yo siento que puedo enseñar, sacar mi talento, ajá, ¿no? Sí, sí. Pero mira, cuando yo di bachillerato, yo ya había leído a Robert Kiyosaki, los tres libros. Y entonces les puse los libros que había que poner que leer, pero les digo, tienen que leer este. Ajá. Que era el primero, padre pobre, padre rico. De hecho, con ese que se lee a la gente, con ese es suficiente para cambiarte la idea de ese que debería ser obligatorio. En todo colegio, en toda escuela. Sí, sí, sí. Dígame si no. Empezar por Misco. Sí. Y de veras que creo que es el momento de hacerlo porque, mira, y qué bueno que me estás dando la idea y de veras que lo voy a hacer. Voy a empezar por el SEM. Voy a dar copias de Robert Kiyosaki en el SEM porque no podemos seguir pensando en que tenemos que conseguir un buen chance. Total, exacto. No podemos seguir pensando, porque si seguimos pensando en que vamos a conseguir un buen chance, perdemos 10 años de nuestra vida. Sí. Porque si vos te das cuenta, prácticamente perdiste 5 o 6 años, vos por ahí unos 3 años, y vos no digamos, te fuiste hasta el momento de decir, ya no, mejor me dedico a lo que yo quiero. Ajá. Pero si alguien te lo dijera, que no nos lo dicen en el colegio. Total. No nos lo dicen no en la escuela. No te guían por ese camino. Y eso es lo que hace que en algún momento nos peguemos los trompezones, pero que también decías vos que es importante para el futuro. Hay que fracasar. Claro. No le tengamos miedo al fracaso. El fracaso es parte de la experiencia, ¿verdad? Total. Yo creo que ustedes hoy nos han venido a dejar una gran enseñanza. Yo creo que hemos hablado aquí con muchos artistas, con muchos diputados, con muchas personas importantísimas en Guatemala, pero no habíamos llegado a ese punto que ustedes hoy están llegando, muchas. Y yo creo que esto le abre la mente a muchos patojos que están saliendo ahorita del colegio, pues. Sí, ojalá. Y cállate, de aquellos patojos que recibieron en línea 2 años, babos. Sí, imagínate aquellos bachilleres que recibieron cuarto y quinto bach en línea. O los contadores que recibieron cuarto y quinto perito en línea. Y ahorita están graduando. Y que como me decía alguien hace unos días, esa mara no los van a contratar, me decía. Sí. Yo en mi empresa no contrataría a alguien graduado en el 2020-2021. Imagínate vos. Imagínate qué cosa más gruesa, babos. Es grueso. Entonces, hay que... Primera enseñanza con los Pélex. Hay que preguntarnos qué quiero, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? Y meterme de lleno
a eso desde ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que a muchos, qué es lo que me gusta hacer? Total. Correcto. ¿Qué es lo que no hacemos muchos, verdad? Uh-huh. Sino lo que le gusta a mi papá, a mi mamá o a la sociedad. O lo que me daría pisto. O lo que me daría pisto. Uh-huh. Okay. Exacto. Luego que los tres, por su, cada quien por su lado, hacen sus batallas, sí, sí. ¿Sí? Como, como jóvenes, como adolescentes y luego como adultos, encuentran algo que les gusta, ¿sí? Uh-huh. Que uh-huh. les gusta hacer, que pueden hacerlo. Uh-huh. Que en ese momento, ojo, es lo que yo les decía, la coyuntura del momento. Uh-huh. ¿Por qué? Yo no hubiera sido alcalde. Uh-huh. Si la coyuntura de ese momento no me empuja. Uh-huh. Uh-huh. Me refiero a que la plaza, cuando todo el mundo fue a alegar a la plaza, en contra de Otto Pérez Molina, en contra de Valdizón, en contra de... Y yo sumergí, ¿vos? Yo, uh-huh. yo prácticamente, por mi forma de ser, me monté en la ola y solo la surfié. Uh-huh. Yo pienso que ustedes algo así pasó. ¿Por sí. qué? Porque el tema tecnológico no lo iba a agarrar un chavo de 40, un chavo ruco de 40, cabal, vos, o alguien de 50, cabal. O alguien de 60. Ponerte a volar un dron no lo agarra. Sí. Ya no lo agarro yo, que yo me creo patopón. O sea, yo no les vuelo el dron a Keos, vos, o sea, ¿a qué os me hacen el favor? Ajá. Entonces, ustedes encontraron el momento adecuado sí. para poderlo hacer. Entonces... A ver, cuéntenos, ¿cómo nace ¿cómo entonces nace? Chapin sí. Film? No, sí, es bien interesante. Por ahí uno lee que el éxito es una mezcla entre el momento exacto y saber aprovechar ese momento exacto. O sea, claro. eso es el éxito. No que te viene y que... Y la verdad que para nosotros es una gran bendición habernos tirado al agua en ese momento, porque como vos decís, fue una coyuntura, o sea, todo se fue dando y nosotros lo vemos como una bendición, ahí sí que Dios, de que todo se fue alineando. Ajá. Pero creo que las cosas se hubieran alineado antes si ya hubiéramos ido con eso en la mente, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué nos sí. gusta y qué queremos hacer? Exacto. Entonces, para contarte un poquito, con Pablo siempre nos gustó el tema de video y de edición de video, o sea, nosotros... Desde que tenemos 10 años y que salieron... de que ya teníamos las cámaras, las Handycam. Las Handycam y desde que... Con los casetíos de los... Con los casetíos. De aquellos de 5... ¿cómo le decían? ¿Cómo le llamaban esos casetíos? No sé si 5DB o una babosa. Sí, Mini DB. Mini DB. Mini DB. Ajá, exactamente. Mini DB. Mi tío tenía el poder adquisitivo de poder tener una de esas Handycam, entonces... No, puchica, le costaba dárnoslas, pero no la prestaba. Entonces ahí ya vas viendo que alguien confía en darte una cámara y a ver qué hacen estos Wiros. Entonces con el Pablo, desde Wiros nos empezamos a tomar video de todo. Hacíamos, con mis papás nos íbamos bastante de camping, entonces hacíamos bastantes videos de camping que hubiera sido buenísimo que se los mandáramos, no se me ocurrió. Pero para una próxima, para, pero los ahí los tenemos. Sí, ahí los tenemos. Sí, ya lo recopilamos todo. Ya lo recopilamos todo. Y nos gustaba ya hacer video. Nos gustaba ya grabarnos, editar, grabar los momentos y todo. Editábamos en Movie Maker. Editábamos en Movie Maker, en Windows 98, Windows 2000. Te lo daban gratis en Windows, ¿te acuerdas? Sí, exacto, una bendición también. Sí. Entonces... Como el iMovie, cuando venía el iMovie gratis en la CIMAC. Exactamente. Uh-huh. Entonces, aquí viene algo bien interesante. Nosotros, desde los 10 años, ya hacíamos algo que nos encantaba hacer, ¿verdad? Y que era estar haciendo nuestros videitos y editándolos, pero... De 10 años en adelante, bueno, cabal que cae el 2005, 2006, que sale YouTube, hicimos nuestro canal de YouTube, empezamos a subir un montón de sketches, así, de cosas que hoy por hoy ves que son virales. Nosotros en ese entonces... Ya lo hacías. Lo hacíamos sin saberlo, sin pensarlo, nos poníamos a hacer muladas, nos disfrazábamos, al final... poníamos la camarita que tiene el PlayStation, mi tío, el que mismo que tenía la cámara, tenía un PlayStation. Ese tu tío era... Sí. Ese tu tío era el tecnológico. El que tenía de todo, vamos. Exactamente. Le pedimos para una Navidad la camarita del PlayStation, esa famosa que trae, y nos poníamos a hacer videos ahí, así muladas, enfrente de la cámara. Y a subirlo a YouTube. La cosa es que en YouTube nos empezó a gustar, pero no era aquello de... No sabíamos. Ahí no existía lo de los seguidores, lo de poder ser YouTuber, claro, eso no existía. No. Pero nosotros subíamos un montón de videos y empezábamos a ver que la gente nos miraba.
pasó que nosotros, obviamente de niños ignorantes, empezábamos a molestar a otros canales de YouTube en ese entonces que eran bien famosos, como La Tigresa del Oriente, que en el 2007, 2009 tuvieron un boom, que era esta peruana que cantaba Israel, Israel. Y nosotros molestábamos mucho, nos bloquearon nuestro canal de YouTube, entonces ahí dejaron como, de chingar. No, ahí desapareció el bueno, nos botaron nuestro canal de YouTube. Y ahí se volaron todos los videos que habían subido, sí. Y ustedes no habían grabado nada. Mano, y todo se perdió todo. O sea, todos esos inicios se volaron todos. Yo sí. Los he intentado recuperar, no te imaginas cuántas veces, pero... O sea, vos iniciaste mucho antes que Chegencio, que McKay y todo esto, que fueron referentes. Va McKay, que fue referente en Guatemala, es uno de los primeros en el tema YouTube. Nosotros empezamos cabal a la par de McKay, o sea, y yo creo que McKay era como que uno que nos impulsaba a hacer muladas, porque aquel hacía sus doblajes y nosotros también intentábamos hacer doblajes. Yo te digo que si no nos hubieran bloqueado ese canal de YouTube, yo creo que hoy seríamos youtubers. Claro. Sí. Porque nos gustaba mucho y nos gustaba hacer muladas y entretener a la gente. Hasta que... nos regañaban de tanta mulada que hacíamos enfrente de la cámara. Sí, o sea, poníamos a nuestro primito así llorando y decíamos el niño poseído. Se volvía viral. Ese video se volvió viral. Y nosotros teníamos... Puta, ¿qué podría ser? 15 años. O sea, teníamos 14, 15 años subiendo esas muladas. La cosa es que nos lo borraron. Ahí terminó nuestro sueño de hacer videos. Ya no le pusimos coco. Que en ese momento, ay, nos bloquearon. Bueno, qué otra, basta, bueno. Pues, sí, no, uno no sabía en ese entonces lo que iba a hacer hoy por hoy. Claro, esas redes. Nadie se lo imaginaba. Mente, en ese entonces todavía existía Blockbuster, vamos. Sí, total. Entonces va, terminamos lo de los videos, ya nos metimos en lo del colegio, nos metimos en nuestro día a día, lo de los videos fue quedando aparte, empezaron a salir las cámaras de acción, las GoPro. Sí. Entonces nosotros siempre hemos hecho moto, los tres somos, creo que se alinean muchas cosas, nosotros somos fanáticos de las motos y todo el tiempo andamos en moto. Entonces con las GoPro grabábamos nuestros colazos, editábamos nuestros colazos, pero videos X, así malísimos para subir a nuestro Facebook, nada interesante. Viene este emprendimiento mío de compro barato, de que empiezo a traer cosas y entonces empiezo a detectar que hay un nicho muy interesante para todo este tema de cámaras de acción, accesorios de cámaras de acción como la GoPro y todo ese rollo. Porque aquí en Guate no había acceso a eso todavía. Ajá. Nadie te vendía, pues. Impresa, que era una de las mejores empresas en venderte cámaras y todo, no te vendían nada que tenga que ver con acción. Exactamente. Ustedes te vendían cámaras HD, que las primeras cámaras de HD que yo recuerdo haber vendido con mis equipos de Apple. Ajá. Eran a través de Impresa. Sí, pues, lo más sofisticado, más ámbito más profesional. Alguien que le iba a costar $5,000 una cámara, sí, pues. Exactamente. O sea, una GoPro te costaba $300. Ajá, pues, exactamente. Y no la tenía nadie aquí en Guate. Y aquí en Guate nadie la tenía. Entonces, nosotros como estábamos en el mundo de las motos y todo, con el Pablo vimos la primera GoPro y dijimos, invirtamos de nuestro pisto. Ahí sin negocio ni nada. Gusto y gana. Invitamos nuestra plata en nuestra primera GoPro. La compramos, empezamos a hacer nuestro videito. Y yo traía cosas de internet. Entonces, empecé a ver que había un nicho ahí interesante de gente que le podía interesar este tema de las cámaras GoPro y accesorios de acción. Entonces, como me gustaba, yo dije, bueno, armemos otra empresa que se dedique solo a vender cámaras de acción, accesorios de cámaras de acción, y después vinieron los drones. Entonces le pusimos Chapin Pro, que fue como que nuestra primera empresa formal. Okay. El primer nombre. Ahí nació el primer Chapin. Porque éramos muy chapines. Muy chapines, pues, sí, muy guatemaltecos. Vamos, eso es algo importante con ustedes, ¿vamos? Sí, cabal, nos encanta Guate. Que ponen en alto el nombre de Guate, en los videos, en todo lo que hacen, ¿vamos? Total, eso es lo que nos gusta, exaltar a Guate. Y nace Chapin Pro, nos pusimos a vender camaritas, nos pusimos... bueno, ahí era yo solito. ¿Y el Pro? Por la GoPro. Ajá, el Pro era por la GoPro. Exactamente. Entonces yo me puse a vender camaritas porque Pablo todavía estaba ahí en su tema de... En Pensilvania. Call Center. Ya había regresado. ¿Eh? Ya venía con... Con otro rollo. Con la mente abierta. Entonces, da la casualidad que yo en Compro Barato, y esta es una historia bien bonita... Yo tenía tenía, porque ya no es mi cliente, pero un cliente que se llamaba Mike Hidalgo, de Petén. El secuate siempre conmigo traía todas sus cosas de Estados Unidos, porque en Petén nadie, ¿vos? O sea, claro, ¿quién ahí? Yo lo traía, se lo mandaba por cargo expreso, pero el cuate, y hoy por hoy lo sigue haciendo, creo yo, se dedicaba a hacer videos y fotografía allá en Petén. Entonces ese cuate bien visionario vino y fue el primero, así que yo vi con mis propios ojos que trajo un dron.
y lo trajo a través mío. Entonces, cuando yo recibí la cabi de un dron, dije yo, ¿qué es esto? Lo abrí, puta, lo saqué. Yo dije, ¿para qué sirve esta babosada? Tiene hélices. Me metí a ver videos, me enamoré de esa babosada. Y dije, es increíble que exista esta babosada. Se lo mandé a Mike Hidalgo. A la semana ya estaba con Pablo enseñándole, mira, esto es un dron. Podemos hacer videos de nuestros colazos en moto con el dron. Sí. Traigámoslo para, como que si fuera una GoPro, ¿va? Obviamente era carísimo, entonces el Pablo, bueno, yo junto al pisto, yo, bueno, yo también, como te digo, yo ahí ni sabía cuánto me ingresaba ni cuánto gastaba, entonces compremos, uno de una, nosotros compremos. Compremos, compramos el dron. ¿Cuánto te costó ese primer dron? Puchi, como $1,500. El Phantom 2. El Phantom 2, pero eso fue hace 6 años. Hoy cuestan $1,500 porque obviamente la competencia y la tecnología, claro, va bajando de precio, pero $1,500 hace 6 años. Sí, era demasiado dinero. Era como hablar ahorita de unos $3,000. Claro. ¿Verdad? Entonces, nos animamos a comprar esa babosada. Aquel Phantom 2 que todavía lo tenías que armar. Tenías que ponerle la cámara. Aparte, traía el estabilizador. Y después del estabilizador le tenías que poner la GoPro. Era un penquero. Te tenías que meter a aprender un poco de electrónica porque tenías que saber qué circuitos conectar para que la cámara recibiera poder y para que te tirara una señal de video que vos podías ver desde tu control. O sea, lo que hoy vemos es una maravilla comparado a lo de ese entonces. Y pues, la cosa es que me lancé. En ese tiempo, gracias a Dios, eran así los drones porque aprendí un montón de mecánica de drones o de cómo funcionaban a nivel tecnológico, que hoy por hoy nos permiten pues tener esta rama de drones FPV, ¿verdad? Que son los drones que uno maneja y que uno arma y todo. Solo rápido decir que es FPV, por ejemplo. FPV son los drones que uno se pone los lentes y uno va viendo como si fuera subido en el dron. Yo vi un video de ustedes hace un poquito de eso. El del Pacaya, por ejemplo, así no es un dron normal, sino ese es un dron que vos vas metido en el dron con los lentes y yo iba ahí. Yo le decía a aquel, está el como video. Como que hubieras estado en el cráter. Estaba con la adrenalina. Sí. Yo estaba así con la adrenalina. Decía, Pablo, puta, no hay nada más excitante que esto. Le decía el Pablo. Meteme una inyección de neurotrópico. Sí. Es otro rollo, Entonces, trajimos el dron. Fue como casi como que fuera tema de realidad virtual. Así es. Eso exactamente. Eso es como que vas ahí. Y bueno, y en realidad virtual no estás ahí. Aquí sí estás. Sí, ahí pues estás, porque el dron sí va encima de una lava. Claro, ¿va? Claro, sí. Claro. Entonces es bien bonito. Compramos el dron, trajimos el dron, empezamos a hacer nuestros videitos con dron. Yo empecé a probar. Pablo vivía en el call center. Lo botamos un par de veces. Así, hay un video donde aterriza en la ventana de tu casa. Pencaso, ¿va? Sí, o sea, una catástrofe. Pero mira cómo se fueron alineando las cosas. Un amigo que es de los Jarkin, de los de Rincón Suizo y todos esos restaurantes. Sí. Ellos también vienen de los Arribiaga. Ellos son descendientes de los Arribiaga y también vivieron en la Floresta. Entonces ya teníamos una amistad con ellos. Son primos de nuestros en tercer grado. Los del restaurante de allá de Chimaltenango. Exactamente. Entonces, aquellos ya empezaban a querer hacer publicidad, ¿verdad? Videos, claro, de su restaurante y todo, de su finca. ¿Ellos son los que venden también los arbolitos de Navidad? Sí, pero eso son primos. Son primos. Entonces el cuate vino y dijo, puta, mucha, vi que ustedes tienen un dron. Y aquellos bien cabrones que siempre les ha gustado también el marketing, vénganme a hacer un video con dron de la finca. Y entonces ahí nosotros nos quedamos como, puta, ¿qué está pasando, va? Sí, ves, claro. Te cobro tanto, ¿verdad? Te cobro tanto. Y va, está bueno, vénganse. Nosotros así como nos sentíamos como que lo estábamos estafando, ¿va? Sí. Porque no hacíamos nada de eso. Le fuimos a hacer su video a la finca con nuestro dron y nuestras cámaras GoPro. Ajá. Las cámaras que usábamos para grabarnos en moto. Salió el video, nos quedó bien bonito para no saber absolutamente nada de cómo funcionaba una cámara. Claro. Sabíamos que nos gustaba tomar video y editar video, pero hasta ahí, ¿qué se le hizo la apertura? Sí, ajá. Eso no sabíamos absolutamente nada, nos quedó bonito. Con que se viera bien en la pantalla, decíamos, ahí está bien. Con claro, que se vea bien. Al ojo de buen cubero, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, vino y dio la casualidad de que este Harkin se casaba a los 2-3 meses, se iba a casar. Puta, mucha, ya me hicieron el video de la finca. Ah, el video de mi boda. Y nosotros así como,
¿qué putas es un video de boda, va? ¿Qué es un video de boda? ¿Qué hacemos? Entonces empezamos con el Pablo a empezar a ver videos de boda, ¿va? ¿Qué es un video de boda? No, no, empezamos a buscar el contenido gringo. La forma de cómo hacerlo. Y ajá, y cómo hacerlo, pero contenido gringo. Empezamos a empaparnos de, bueno, ah, este video nos gusta, cómo lo hacen, que no sé qué. Entonces, vale, cotizamos, igual como te digo, sentíamos que los estábamos estafando, ¿verdad? Y va, está bueno, mucha, pero porfa, métanme foto también, háganme foto, necesito un fotógrafo. Ahí fue. Ahí va el Richie. Ahí va el Richie. Ahí va el Richie. Puta, ¿a quién conocemos? Ahí entro en acción. ¿A quién conocemos que tome foto? ¡Ah! ¡Está el Richie! ¿Verdad? Era como que Dios los hizo. Sí, ahí se unió todo. Va como cuadró todo. Sí, fue cuadrando todo. Entonces dijimos, bueno... Y no, yo te digo, hoy por hoy así sigue siendo todo. Si necesita algo alguien que no sabemos hacer, puta, buscamos a alguien, mira, trabajemos juntos y, o sea, no hay límites, ¿me entiendes? Nosotros le decimos a nuestros vendedores, nosotros podemos vender lo que sea, ¿verdad? Nosotros buscamos cómo lo vendemos y cómo hacerlo, y ahí, pero pues ya vemos cómo lo hacemos, exacto, pero lo hacemos. Exactamente, y bien hecho, ¿ah? Bien hecho, eso sí. Entonces, va, el Richie coincidió. Richie, venite a la boda, que no sé qué. Creo que 500 pesos le ofrecimos a Richie. 500 quetzales ganó Richie. 500 pesos. Y el Richie está bueno, que no sé qué. Ya lo teníamos a las 7 de la mañana ahí en la finca. En Tecpan, o sea, creo que solo en la gasolina se gastó 500 pesos. Pero él iba a ir a hacer lo que se gustaba. No, 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 pasaron trayendo. Richie sigue con chalequito, así bien formalito. Yo iba formal. Nosotros siempre hemos sido bien hippies, ¿verdad? O sea, nosotros... No. Con gorra, jeans y zapatos. Lo que pasa es que no pensás en la comodidad de un fotógrafo en una boda, pues, porque vos también tenés que pensar en la comodidad. Claro, claro, agacharte, claro, tirarte, claro. Entonces yo iba formal. Yo, mi primera con su pantalón kaki, así bien caquerito de la Landívar. Entonces coincidió todo. Y entonces, a los Harry Potter, ¿no? A los Harry Potter. Entonces, Richie, venite a hacer foto. Y, mano, hicimos el video y las fotos de boda, los cuates estos encantados con lo que les hicimos. Nosotros sí. Ahí venimos y ya con el Pablo dijimos, aquí hay una oportunidad. O sea, una oportunidad que no habíamos visto. Que a la gente le hagamos videos y que es lo que nos encanta hacer y les cobremos por hacer videos. ¿Por qué nunca lo habíamos visto? Porque nadie en nuestra vida nos dijo, mucha, ustedes son buenos para hacer esto. ¿Y por qué no lo venden? Nadie. Claro, claro. Nadie. O sea, nosotros... Solitos se dieron cuenta. Nos tuvimos que dar cuenta solitos de que había una oportunidad. Pero ahí, ¿cómo es la vida, babos? Porque la misma vida te va buscando. Sí. Yo sí, se lo decía hace unos días a Kimberly Flores y a Edwin Luna y también a unas personas de que el libro de Coelho, ¿han leído ustedes El Alquimista? Sí, sí. Bueno, sí. El Alquimista dice... Que todo el cosmos conspira, ¿vamos? Todo el cosmos conspira. En este caso, los que creemos en Dios, pues es Dios, ¿vamos? Claro. O sea, existe un destino planificado por Él y que a veces resulta que todo va cuadrando, ¿vamos? Muy a pesar que tal vez alguien no te lo dice, ¿vamos? Porque imagínate con todo lo que ustedes ya habían generado en YouTube, que le cerraron el canal por la chingadera, que hoy ya no te cierran el canal por una chingadera de esa, te la cierran por algo más grueso, pues, babos. Entonces, pero encontraron el nicho, babos. Encontramos ahí. Y sin estarlo buscando. Sin estarlo buscando. Como te digo, hasta la fecha, 6 años después, todavía no nos la creemos. O sea, nos cuesta creerla. ¿Eso fue qué año más o menos? 2015. Eso fue en el 2015. Puta, 2015, vos. Sí, acaba 2015. De ser esa onda, vos. Sí, eso fue en el 2015. Ajá, chucha, y un entonces... año antes de que yo el año que yo grabé en las elecciones. Imagínate, sí. Entonces, ahí grabaron la primera boda en el 2015. Sí, y de bodas jamás no sabíamos ni cómo era una boda, no sabíamos nada. Fue enero del 2016, porque cabal fue a finales del 2015 empezaron a hacer Chapin, la primera boda fue enero del 2016. Wow. Y se llamaba Chapin Pro Weddings. Ajá, Chapin Pro Weddings. Se llamaba ahí. Ahí todo se llamaba Chapin Pro. Unos promocionales bien pura droga. Los banners, efectos. Sí, horribles. Que uno lo ve ahorita. Sí. ¿Y cómo te publicitabas en las redes? En Facebook. Sí, ahí es donde viene. Yo con Compro Barato antes, ya tenía años con Compro Barato, yo aprendí todo el tema de pauta. Tu página se llamaba Compro Barato. Comprobarato.com, okay. Ajá. Entonces ahí era donde le traía las chivas a la mara, entonces yo aprendí a pautar en Facebook. Claro, no existía claro. Instagram en ese entonces, sí. Pero aprendí el tema de pautas y cuando tuvimos ya esta oportunidad era lo mismo, era agarrar negocio y empezar a pautar, que es algo que hemos hecho toda la vida, que mira, hermano, hay empresas hoy por hoy que...
grandes que no pautan, ¿verdad? ¿Me entendés? O sea, y que es un error, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Entonces, no se imaginan el y andan mercado sacando que las grandes vallas ahí, gastando 20 mil dólares en una valla, ¿verdad? Sí, de esas unipolares, ¿verdad? Ajá, sí. Es impresionante. Entonces, para no hacerles larga la historia, al mes de que nos pasó lo de la boda, nos, bueno, ya en Chapin Pro, ya entonces empezamos a meter pauta. Servicio de filmación y Chapin fotografía Pro con drones. Chapin Pro Films, ajá. Servicio de filmación y fotografía con drones. Filmación y fotografía de bodas. Y ahí nosotros tirando así disparos al aire. ¿Verdad? A ver qué cae. Nos contacta una hidroeléctrica. Un mes después de la boda nos contacta una hidroeléctrica. Miren, necesito que me vengan a grabar. Estamos buscando a alguien que sepa volar drones y grabar videos. Tenemos un río que necesitamos grabar, que no sé qué. Va, está bueno, les cobramos esto. 4,000 pesos. Ajá. Por ir hasta Zacapa, ¿no? No, era San Marcos o, sí, era lejísimo, o Huehue. Y entonces, Pablo, mañana no vas al call center. Estaba en el call center. Ah, todavía estaba en el call center. Pablo, mañana no vas al call center, tenemos que ir a grabar esto. Nos vamos a la hidroeléctrica. Mano, nosotros sentíamos que los habíamos estafado. O sea 4,000 pesos lo que yo ganaba en el call center, pues, en un día de ir a grabar drone. Claro, claro. Ajá. Entonces el Pablo se vino, nos fuimos felices con nuestro dron, hasta ya teníamos nuestras camisas, ¿va? Siempre hemos creído en el branding. Claro, ¿verdad? Claro, así claro. Nos claro. Sí, Chapin, ¿qué decía? Chapin Pro, decía. Chapin Pro. Ah, okay, y el Pro tenía así una cámara GoPro, las así. Camisas blancas. Blancas. Ajá, las camisas blancas, sí. Y yo en ese entonces con el pelo larguísimo. Pero al final esa es la pinta de alguien que uno espera que llegue, ¿va? ¿Vos? Y te voy a contar, y ahorita te voy a contar una anécdota muy interesante. Foto, pero entonces fuimos, grabamos a la hidroeléctrica. Al día siguiente, Pablo dice: voy a renunciar. Cabal hizo clic con el que Pablo le dieron su usuario. Voy a renunciar, tirémonos al agua. Y ahí arrancó todo, vamos. Ahí así arrancó. Empezó Chapin Films. Ajá, después nos dimos cuenta, no, aquí tenemos que poner un nombre más acorde, Chapin Films. De ahí no podíamos. Hablemos de Chapin, pues, o sea, no. Realmente ese es el rollo. Sí. Sí. Chapin Films. Y ojo, quiero decirle a ustedes, al público que nos está viendo, que después de esa boda de un cuate, aquí tienen ustedes a los que filmaron la boda de la hija de Ricardo Arjona. Ajá. Adri Arjona. De Adri Arjona. Está bien, ¿sabes? Informado, ¿van? Muchachos. Sí. Hizo la investigación igual que vos. Los tuve que estoquear. Sí. Estoquear porque. Solo mira a Pablo. A la gran puta, mira en esa onda, muchachos. Hágame un acercamiento ahí. Es el Pablito, todo peludo. Qué bueno. Colcentero, ¿ah? Colcentero, sí, pinta de colcentero. Chica, sí, pura planta de. Bueno, si te vas hacia el milagro, mira vos. Quiero, fíjate, ahorita va para largo. Ahorita va para largo. A ver si lo deja la esposa. O sea, mira hasta dónde llegó el tema, pues. Sí. Hoy por hoy ustedes son un referente a nivel nacional en esto, ¿verdad? Y que encontraron el espacio y se supieron aprovechar y han disfrutado de ese espacio. Sí, totalmente. No te imaginas a qué lugares hemos viajado, a qué gente hemos conocido. ¿Qué industrias hemos conocido? ¿Qué industrias, mano? Hemos conocido cualquier industria que te imaginas, sabemos cómo opera. Gracias a estar ahí haciéndoles videos y obviamente nosotros de duchos absorbemos las y cosas que hacen. Y aspiramos a llegar a ese nivel. Sí, y absorbemos las cosas que hacen las grandes familias porque les hemos hecho videos a grandes corporaciones y familias de Guate de cómo operan, de cómo trabajan, de cómo piensan y lo intentamos traer a nuestra organización. Claro. Para que... Y sí nos ha funcionado hasta hoy. Hablemos de la organización de Chapin Films o Chapin Corp, ¿sí? Uh-huh. Que es la sombría, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son hoy en Chapin Corp? Mira, te cuento algo muy interesante para que la gente entienda lo que puede uno sacarle a una mala época o a un mal momento, a una pandemia como lo es el COVID, nosotros... Claro, que vino a quebrar a medio mundo, ¿va vos? Sí, total, mira, nosotros cuando... Te voy a hablar con números aproximados porque no me acuerdo exactamente, pero cuando entramos en pandemia nosotros éramos alrededor de 12 personas. Ok. Y nosotros entramos en pandemia... Éramos 8. 8 éramos, no, 8. En el 2019 eran 8. Sí. 20. Inicios de 2020, porque acuérdate que la pandemia 2020, fue marzo, sí. Agosto, marzo 2020. Sí, calculá cabal que febrero, marzo éramos 8 personas. Entramos en pandemia. Nosotros, algo muy fuerte para nosotros son las bodas. Realmente hacemos mucha boda.
y las temporadas altas de boda como estas, que es de donde venimos de hacer ahorita bodas. Hoy sábado. Ajá. Uh-huh. Son muy importantes para nosotros. Llegó pandemia, nos cancelaron 50 bodas, que eran parte del presupuesto 2020. Entonces, y mira, yo entré en una depresión así, depresión. El Pablo cree que es más relax, entonces supo ahí contener un poco el asunto. El Richie que apoyándonos siempre en lo que se le ocurre. Entonces fue bien grueso y le dijimos a la Mara, miren mucha, aquí hay dos opciones, o suspenderlos, o que nos hagan huevos y les vamos a poder pagar la mitad, ¿verdad? De aquí hasta aquí. ¿A todos los trabajadores? Sí, okay. A los ocho. A los ocho. A los ocho que eran en ese entonces, aquí nos hacen huevos y les podemos pagar la mitad o los tenemos que suspender y cuando todo se normalice, los volvemos a contratar y no hay ningún problema, no se preocupen. Y si pagar quieren la mitad sin chance, o sea, no había chance. No pues había chance, o sea, las empresas cortaron todos los, teníamos proyectazos de publicidad, los cortaron y entonces, puchica, nos ahuevamos y así estuvimos 4 meses, pues todo el mundo estuvo así 4 meses, ¿va? Terminaron esos 4 meses, entonces durante esos 4 meses empezaron a surgir un montón de ideas, vamos nosotros, vamos a estar desde casa, pero nos reunimos cada 2-3 días en Zoom y hablamos qué onda, ¿va? ¿Qué está pasando? Empezó a surgir lo del podcast, bueno, démosle forma al podcast, empezó a surgir lo del FPV. Los en vivos, mucha, no estamos en vivos, no estamos en transmisiones en vivo, empecemos a hacer transmisiones. La gente va a querer transmisiones cuando se acabe esta babosada o cuando baje, bueno, no se ha acabado, pues, pero cuando baje la pandemia. Entonces empezamos a pelotear ideas y así estuvimos 4 meses, va, viendo qué íbamos a hacer. Yo aprendí a manejar en esos 4 meses el dron FPV, que es el de los lentes, y eso, ajá, yo no sabía manejar esas babosadas. Yo salía todos los días ahí a mi casa, me echaba unas mis 3-4 baterías con el dron, esa babosada, y a darle. Sí, pues, a aprender a usarlo. Exacto. Pablo empezó a meterse un poco más de lleno en temas financieros, porque Pablo es el CFO, el de finanzas de la empresa. Entonces, Pablo empezó a empaparse un poco más de temas de finanzas, ver qué estrategia. ¿Cómo mantener a flote la empresa? Sí, o qué financiamientos con el crédito hipotecario, que al final fue una gran baja lo que nos dieron, ¿verdad? Sí, no, porque dijeron que a todas las empresas como usted, ustedes cuadraban cabal en el perfil que se decía para no darles un crédito de parte del gobierno por el tema COVID. Y no nos dieron ni un quinto, mano. Esa fue una estafa como todas las que hacen, pero bueno, no nos dieron el crédito, pero Pablo empezó a ver otras alternativas, entonces pasaron esos 4 meses y gracias a Dios empezó a venir el chance y terminamos siendo 15 el año pasado. Sí. 15, de 8 a 15. El año pasado en pandemia, en así pandemia. En lo más crítico. Sí, y para no hacerte la larga la historia, o sea, hoy a noviembre de 2021 somos 35. Wow. O sea, se duplicó. Wow. Se duplicó el trabajo, las oportunidades. Como te digo, surgieron un montón de cosas como todo el tema de la transmisión en vivo. Gracias a Dios lo supimos ver en pandemia. Invertimos en equipo que nos hacía falta y pues empezamos a tener ecosistemas de transmisión en vivo que, mano, los convivios ahora de todas las empresas son en vivo, virtuales. Pues, virtuales. Sí. Son en Zoom, en Facebook, entonces como encontraron un nicho de mercado. Sí, y gracias a Dios, hoy por hoy y somos, que nadie está metido en ese rollo, ojo, vamos. Sí. Uh-huh. Hay muy pocos, ¿va? O sea, son contados y gracias a Dios, pues hoy somos un montón de gente, como aquí está VP, Big Papa, que es uno de los post-pandemia, ¿va? Sí, sí. Interpandemia. Pero sí, antes de pandemia cuando yo llegué al podcast. Ya estabas. Es más, creo que él fue el que te entrevistó, nomás entraste y todo. Cuando bajé la moto. Sí, pues. Y ahí vienen un montón de temas interesantes, como lo que vos decías. O sea, alguien de 40 años no sabe encontrar oportunidades como estas del dron, de que me voy a comprar un dron y me voy a poner a volarlo. Pero ese es otro consejo que le podemos dar a la Mara. O sea, mucha, uno no es todólogo y uno no lo puede hacer todo. Uno tiene que buscar a importante la gente eso. Clave. Nosotros tenemos a una niña, René, que también estudió en Montes Claros. 19 años, mano. Es la mejor TikToker para nosotros de Guatemala. Llegó a la empresa. La quisimos poner a hacer cosas que tiene que ser que alguien no de esa edad, vos. Sí. Tiene por que Dios, ser alguien de esa edad. Mira, el que me maneja a mí el TikTok, ¿cuántos años tiene que ver? 20, vamos.
Sí, pues. Sí, de esa generación, de esa generación. Yo pegué mis primeros TikTok porque pegaron, porque yo salí cantando y toda la onda. Ajá. Pero cómo lograr llevar mi trabajo como alcalde, no como un alguien que está entreteniendo, sí, sino mi trabajo como alcalde al TikTok. Total. Puta, y este cuate. Algo así como lo que vos me contás. Y así llega con nosotros. Pablo, necesito que hagas no sé qué, no sé qué. Necesito que bailes aquí y hagas bueno, pues, esto. Vamos, que no sé qué. Y ya bailar y hacer babosas. Y ahí teniendo likes y visualizaciones en TikTok. Sí, claro. La enseñanza aquí es de que al final creo que nos... Bueno, no es que lo hayamos planeado así. Gracias a Dios todo se dio. Pero hay que rodearse de gente que es buena. O sea, no uno no puede hacer todo. Tiene que rodearse de la gente y tener clave. Mucha visión vos. Es importante. Total, la dirección es esencial. Visión. La visión, te digo yo, la visión, porque ponerle... Sí. Yo recuerdo el día en que un amigo mío, que era concejal y es el subgerente de la municipalidad, me dijo, mira vos, Neto, este es el futuro de las redes sociales. Uh-huh. Se llama TikTok. ¿Y qué? Puedes subir videos. Ahí vas a ver esto. Ajá. Y mira vos... Por Dios, vos. La Mara está dejando de usar Facebook. Sí. Uh-huh. Está dejando de usar Total. Facebook por el TikTok. Total. A mí, es más, a mí no me gusta abrirlo porque yo sé que me va a quitar. Ahí. Puta, te sale una buena trae después que alguien bailando, después que un chiste. Después, cuando se te llevas una hora metido en el TikTok y esa bozada no se acaba. Es criminal. Y mira, y esto nos dimos cuenta este año. Nos dimos cuenta que nosotros de 30, 29 años ya estamos desactualizados. Claro, no digamos yo. A vos, o sea, que les llevo 10 a ustedes. Tenemos que actualizarnos. Exacto. Ahí es un tema de quedarnos en algo. Y lo decía Total. Steve Jobs, ¿va? Muchas. Uh-huh. O sea, tenemos que renovarnos. Y aunque no nos guste, tenemos que estar aunque estudiando no nos en esto. Guste, porque algo que le pasaba a Juanca era que no aceptaba que las redes estaban cambiando. Seguía. Uh-huh. Porque yo seguía con mis 5 años atrás. Un ejemplo, claro. Seguíamos publicando a principios de este año como la forma en que se publicaba hace 5 años, ¿verdad? Claro. Yo también lo hacía este año. Y yo empezaba a ver los formatos de publicación de YouTube, los formatos de publicación de Facebook, los de Instagram, los de TikTok, y le decía a Juanca, tenemos que dirigir el contenido hacia cada plataforma. Y el Juanca no, y seguía con los grandes, así, que uno ni lee. Ay, y eso no, que... Hombre, no. Y eso que es algo que Juanca consumía, pero no entendía, no iba más allá. Aunque los títulos. Lo consumas, no lo hacías. Que es algo que pasaba entre nosotros tres. Bueno, entre nosotros dos. Juanca y yo consumíamos TikTok y estábamos, va a hablar que cuando metemos TikTok Chapin Films, que cuando metemos Auguro Chapin Films a TikTok y esto. Pero hasta que entró, por ejemplo, esta chica de 19 años, fue cuando explotó. Tenías que meter una güira y ahora ya lo entendés. Estábamos tratando. Ahora ya lo haces. Exacto. No, y la clave aquí o la enseñanza más grande es eso que te digo. O sea, al final yo puede ser que a mis 30, yo te digo, yo soy creador de contenido, soy creativo y soy artista, pero yo no te sé hacer un TikTok. ¿Me entendés? O sea, a mis 30 años yo me considero creador de videos y te edito un buen video y te grabo, pero yo un TikTok no te lo sé hacer. O sea, una niña de 19 años o de la gente de esa generación te agarra, tac, tac, graba aquí, baila aquí, no sé qué, tac, tac, tac. Y lo hacen dos pijazos. Y puta, y en un minuto. Sí. Fíjate vos que yo fui a María Bonita con el Deportivo Misco, los invité a cenar y estábamos comiendo, en eso llegaron unas chavitas, ¿va? Y tomámonos una foto, Neto, y de chavitas de 16 años que sepan de Neto Brand, dice uno, guau, bueno, tomémoslo, y me dice, y en eso sale aquel, no, pues yo no, pues uno piensa que la chava de 30, 40, puta, pero que una güira de 16, Neto, están funcionando los TikTok. Y entonces, ya tenemos que, en eso llegó el Jurgen, va, y les dice, un video para TikTok. Y entonces viene la chavita, una de ellas, y dice, yo quiero que salgas en mi TikTok, me dice. Ajá. Pues está bueno, va. Entonces puso, solo tenés que, la que canción de no sé qué, que no sé qué. Y te da la yo creo que lo vi, ¿sí? Lo vi. ¿Qué se me salió? ¡No me salió! ¡No me salió! Pero la chavita lo hizo en menos de un minuto. Ajá. Viral, vamos. Se volvió viral, sí. Viral esa onda. Sí, es increíble. O sea, vos acabas de decir algo interesante. Y es que lo decía Henry Ford hace 100 años, vamos. Lo dijo Henry Ford. O sea, cuando le decían, ¿cómo hace usted? No, pues yo no le voy a decir.
llamen al ingeniero. No, es que queremos. No, si yo contrato al. Ajá. Yo soy Henry Ford, sí, pero el que me hace el carro es aquel, pues. Sí, y hay muy buenas anécdotas de eso. ¿Ah? ¿Cuál es el refrán que tenés en tu oficina de Henry Ford? Que hay que hacer las cosas. O lo mandó a imprimir solo porque lo mandó a imprimir. No, a mí me gustan mucho las de Henry Ford. Mi favorita de Henry Ford es: si me queda un dólar, ¿en qué lo invierto? 50 centavos en publicidad y otros 50 en publicidad. Así, o sea, no hay... Esa es la alternativa. Sí. O sea, la que tengo que... en mi oficina que me están chingando estos es... hay que hacer las cosas tan bien, aunque nunca nadie te esté viendo. O sea, uno todo lo que hace lo tiene que hacer como te que... Te acostumbras a ser perfeccionista. Sí, soy perfeccionista. Sobre todo en la publicidad y en el marketing. O sea, siento que... Tenés que ser... Y me costó mucho eso que te digo y que te decía Pablo. Cambiar de estrategias y todo. Porque tenía tan perfeccionado lo de hace 5 años. Que yo en mi ignorancia creía que eso seguía funcionando. Que tal vez sí funcionaba un poquito, pero no funcionaba como... Deberás adaptarte. Y no tenés toda la razón. Y nos dábamos cuenta a las empresas que íbamos hace años, 3, 4 años, en que la mara así bien adulta ya no comprendía nada de redes sociales. Antes lo veíamos en generaciones de 10, 20, 30 años. Ahorita lo estamos viendo en generaciones de 5, 3, 2 años que ya no entiende el mundo actual. Ya no entiende el mundo actual, pues. Porque te cambia en un año. Sí, cambió en un año. Yo lo acabo de vivir. TikTok cambió en un año. TikTok cambió el mundo en un año. Lo cambió la pandemia. Y la pandemia fue crucial para TikTok. Totalmente crucial. Es la plataforma que más ha crecido en un momento, en un lapso de tiempo tan mínimo. Por ejemplo, ahorita acabo de dar una conferencia de TikTok que la di con esta chica que cabal maneja nuestro TikTok. ¿Ah, sí te la llevaste al final? Sí, me la llevé, pues, porque yo iba a hablar pajas. Pero por lo menos... Claro, sí, pero investigué. Ella es la que sabe, pues, Y sí investigué. TikTok ha sido la plataforma más descargada en... En un año. Así. Lo que Facebook estúpido. Se tardó en 5. Exactamente. TikTok lo hizo en 6 meses, babos. Y que TikTok vino a ayudarle totalmente a la pandemia. Si vos ves tweets, por ejemplo, que dicen: yo descargué TikTok gracias a la pandemia, o yo fui víctima de la pandemia porque descargué TikTok, es real. Sí. Uno descargó TikTok porque era la tendencia en ese momento y sigue siendo tendencia hasta este momento. Y está generando artistas o estrellas que nunca hubiesen sido estrellas. No, mira, la chava El Salvador, por ejemplo, con el bailecito, va, Yurida Barrientos, algo así. O sea, que en ningún momento hubiese podido pasar en otra red. Sí, o en los canales de siempre. Sí, ¿va, vos? Total. No, decir nosotros con nuestro podcast, lo que sos vos, Aldo Dávila, Gaby Asturias, y tal vez un poco el Pin Plata, son los que se hacen virales. Y Kevin Cordón. O sea, la gente, o sea, te da a nosotros como los Pélex, nos dio la oportunidad de usar fragmentos de nuestros episodios que la gente se queda viendo, te sigue en TikTok, de ahí te sigue en Instagram, de ahí te sigue en YouTube, de ahí en Facebook y ya te está siguiendo en todos lados. Claro. A mí Aldo Dávila me generó 1.2 millones en un TikTok. La gran imaginación. 1.2 millones en TikTok. Ese hombre es genial, aparte de todo. Es genial. Es lo máximo, vamos. Sí. Pero mira vos, y usted lo que están diciendo es algo muy real. Hace poco Facebook me censuró a vos por haber por haberme pues las políticas de ellos son bien difíciles y yo las transgredí, a vos. Yo no me había contanos Neto, ¿qué pasó? Fue bien fácil porque realmente fue por haber subido la operación de un chucho, ¿verdad? Strike. Fíjate vos, por haber subido la operación de un chucho, porque yo tengo el albergue municipal, el primer strike. El segundo strike fue que agarramos a unos con marihuana y puse yo las fotos de los marihuaneros, la marihuana y todo. Strike 2, y 3, la que todo mundo cometemos, las canciones, vamos. Con derechos. Hoy Facebook. Sí, no pues nada. Que esté con derechos, no podés subirlo. Entonces, de repente, aquel día me había dicho: vos, fíjate que estamos en rojo. Pero yo no le había puesto coco al rollo. Ahora lo que vos decís, vos seguís pensando en como hace 5 años. Y entonces de repente yo empecé a ver que mis publicaciones tenían 10 likes, vos, 10 likes. Te empiezan a banear. Llegué al inicio de mi carrera. Santo, ¿verdad? Y
puta. Y entonces ya te puedes imaginar todos mis detractores políticos. Puta, Neto ya bajó, muchachos. Ya no es el mismo. Ya no lo siguen en las redes. Ese se acabó su carrera. No, me estaba censurado por Facebook. Pero entonces, ¿yo qué hago? Y entonces llamo a Keos a una reunión. Miren, muchachos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí me dice, no estás en rojo. Entonces, lo que tienes que hacer ahorita es... Pórtate bien, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Metámonos a las otras plataformas. Ajá. Y entonces nos pusimos a trabajar en Instagram. Sí. Ajá. A trabajar en TikTok. Ajá. Y a trabajar en las historias, que yo no hacía historias ni en Facebook. Ajá, porque sí, me censuraron las publicaciones. Ajá. Pero las historias no. Y pues ahí seguías. Puta, y las historias iban a 70 mil views, sí, 80 mil views. Démosle historias. Ajá. Démosle historias en Instagram. Ajá. Metámonos a hacer los TikTok bien hechos. Y entonces pusimos a este patojo de 21 ajá. años, 21 años. Y hoy que nos ayudan ahí entre... Y te apuesto que hoy es esto, pero ya en enero va a ser otro rol. Sí, sí, lo que ustedes total. Dicen, cambia, vos. Cambia. Tenemos que cambiar. Y ustedes que son empresa que se dedican a este imagínate. Rollo. Imagínate, tenés que ir cambiando a diario, pues. Total. Si no, y no el pisto, vos, y la inversión de los equipos y todo el rollo. Es pues porque eso es algo bien importante. Porque Chapin Films viene, se genera, se crea, pero luego tenés que comprar... máquinas para editar. Mira, ahí te podemos dar un tip y un tip que desde el es una práctica que empezamos a hacer desde el principio. No tener miedo, ¿o qué? No, no, no. También, también. También. Pero Juanca la puede desarrollar mejor y te lo voy a decir, Juanca, es al principio nosotros prácticamente no decíamos, todo este dinero es para nosotros, para nuestra voz, ¿no? Decíamos, ¿qué cámara compramos que sea mejor que esta? ¿Qué dron compramos que sea mejor que esta? ¿Qué cámara de acción? Esta sería la 3, la GoPro 3, GoPro 4, GoPro 5. No, tenemos que ir a la vanguardia. Tenemos que... Y entonces, todos los meses, al principio, reinvertíamos. Hasta el día de hoy seguimos reinvirtiendo. O sea, no es algo, ¡ay, quedaron tanto! O sea, te pagas tu sueldo, te ponen un sueldo ustedes y el resto... para toda la gente y luego a invertir, a invertir. Ah, no, si todavía está bien organizado. O sea es una administración, ¿va vos? Sí, no, y tenemos pero al principio, Juanca, contá la clave. Sí, pero la clave para todos los que están emprendiendo y que lo hemos visto, no solo en nuestra industria, sino en otras industrias similares, es que viene, por ponerte un ejemplo, viene y le logran vender un proyecto de $5,000 a una marca. Con nuestra primera boda, contá el ejemplo de nuestra primera boda. Ajá, bueno, sí, no terminé hasta ahí, pero por ejemplo, nuestra primera boda, va, vino nuestro amigo Jarquín y dijo, va, les compro la boda, vengan a hacer video y foto. Nosotros no venimos en ese momento y dijimos, bueno, nos vamos a quedar todo el pisto de la boda. Y nos lo vamos a ir a gastar y le vamos a hacer su video con GoPros. Nosotros ahí en ese momento venimos y dijimos, bueno, compremos una cámara semiprofesional con sus lentes y todo. Y la aprendemos a usar. Compramos un estabilizador y todo. La compramos y yo creo que gracias a eso logramos hacer un material más bonito. Total. Y desde ahí aprendimos, o sea... Sin saberlo. Es una práctica que hasta la fecha la tenemos. Con lo que vas ganando, vas invirtiendo. Se va invirtiendo. Para darle total. Incluso un mejor producto al que te está contratando. Exactamente. Por ejemplo, si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos tenido, por ejemplo, un ecosistema para transmisiones en vivo para poderle dar a todos los clientes que solicitaron transmisiones en vivo para convivios de fin de año del año pasado o de este año. ¿Ya? Entonces, algo clave para los que quieren animarse a emprender y logran hacer algo de ficha en su emprendimiento, qué sé yo, desde que vendan brownies hasta que vendan pizzas o que vendan lo que sea. No gastarse el piso. No, hay que ponerse un salario, con esto puedo vivir y lo demás reinvertirlo en la empresa. Nosotros te digo, 6 años después, todo se sigue reinvirtiendo y es que... Totalmente. Así fíjate que a mí me está pasando el primer error que tuviste. Con mi barbería. Te das vuelta. Fíjate vos de que aquí somos 3 socios, ¿verdad? Vos estoy, perdón por decirme yo primero, pero estoy yo, está Ir, está Fernando, ahí está Douglas, somos 4. Y aquí nos cortamos el pelo y yo yo pago mi corte, Ir paga su corte, todo, o sea, y revolvemos el pisto y ahí vamos. Por eso apenas tenemos 5 meses de haber abierto. Vamos ya a llegar a los 600 cortes por mes. Imagínate que la Mara venga a cortarse el pelo a la peluquería de un político. O sea, cuando la Mara odia a los políticos, vamos. Y aquí la Mara viene a cortarse el pelo.
y hasta se meten a tomarse fotos y todo el rollo. O sea, ya es un hay blog, que reinvertir el pisto. Nótalo, porque si no, yo podría decir: venir, vino muchachos, vengo aquí a la caja, deme 1,000 pesos, me voy a chingar a 100 puertas. Y es lo que te digo, y es lo que te digo: al principio, todos de ignorantes pecamos en eso. Nosotros ¿qué es lo que pecamos? Te digo yo: que vos pecaste en compro barato, por ejemplo, y que fue algo que te llevó a quebrar, a bajar. Exactamente. Y no es que me estuviera dando lujos, pero ponete, sacaba más de lo que realmente podía ganabas. Sacar. Por después ejemplo, la tarjeta hasta el queque. Sí, exactamente. Porque vos comprabas con la tarjeta. Sí, y ajá, exactamente. Y regresamos a los orígenes, babos, a los orígenes escolares. No nos enseñan cómo manejar una tarjeta de crédito y una deuda. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando el banco te tiene targeteado de que vas a salir del colegio y ya sos alguien que salió de la vida real? Te venden una tarjeta de crédito y ahí empieza ese negocio. Sí. Salís al mundo real, te dan una tarjeta de crédito, gastas en paleta en tus borracheras, te endeudas y ese ciclo para el 90% de no gente no acaba. Es la carrera de las ratas, babos. Y salís ignorante. Es la carrera de las ratas, Kiyosaki. Babos. Kiyosaki Brand. Kiyosaki Brand. Es que eso es cierto, vos. Uh-huh. Y realmente es necesario que cambiemos la forma de educación, vos. Total, total. Hay que, claro, hay que siempre dar sociales, mate, pero siempre educación financiera es necesario, y financiera a buscar la independencia financiera, la independencia económica, en la que ya no seas vos el que le trabaje a alguien, sino que el pisto trabaje por vos, dice el libro, vos. Que no siempre, y yo quiero hacer énfasis en eso, que no siempre va a ser posible. Obviamente, y esto se ve en un montón de documentales, en un montón de videos, que desde que empezó la industrialización, desde los 50 o 60, no me acuerdo de qué año, a la sociedad se le educó así. Estudia en la universidad, te metes a un trabajo, trabajas el resto de tu vida. Te jubilas y ahí murió el asunto. O sea, eso desde hace 100 años. Sin 60, 70 años viene siendo así. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que sigamos con esa estructura social? Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis es que no toda la gente puede dejar de estudiar. Y es algo que nuestra familia nos recrimina. Mi esposa, que es que tiene una carrera científica, también a veces se molesta conmigo. En que no podemos venir y decirle a todo el mundo, miren, mucha, la universidad no sirve de nada. No lo podemos decir, claro. Quítense de estudiar, no. Yo creo que las carreras científicas o cualquier carrera donde esté la vida de un ser humano son necesarias. Sí. Son necesarias y hay que estudiarlas. Un médico, un químico farmacéutico. Un ingeniero civil, no puedes dejar un historiador. Agronomía. Un historiador. Claro, historiador, todo nos sirve, ¿verdad, vos? Pero exacto. Realmente, lo que vos decías al inicio, si me gusta la historia, ok. Exacto. Ahí estudio empieza todo. Y me va a servir primero para ser historiador, un cronista de la ciudad o para ir a dar clases. Exacto. Porque es mi pasión. Exacto. Uh-huh. Y ahí es donde volvemos al inicio. Todo empieza con la pasión. O sea, el doctor o mis amigos doctores, no es que a mí me apasiona ser médico, a mí me apasiona ser doctor, eso no existe. Y yo creo que lo que hay que buscar es, a mí me apasiona la gente, a mí me apasiona curar salvar gente, vidas, salvar vidas. Sí. Al político, dicen que es el ser humano que más apasionado tiene que ser por la gente. Así es. Porque cuando no hay pasión por la gente, empieza la pasión por el dinero, la pasión por el poder. Y ahí te perdés. Entonces, es buscar no la pasión por ser doctor, la pasión por ser ingeniero civil, no. A mí me apasionan las estructuras, crear una construcción. O sea, son ese tipo de cosas que hay que buscarles la pasión para que después sean un éxito. Si no, es un total fracaso. Entonces, sí hay carreras científicas, y para no ir tan lejos, tenemos a nuestro hermano, al Sebas, que tiene 18 años y que yo hoy por hoy le pregunto al Sebas, bueno, y Sebas, ¿vos qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Ah, es que yo me voy a meter a administración, voy a estudiar administración de empresas. Puta, ¿qué te estás viendo en el espejo? Puta, sí, yo. ¿Por qué quieres estudiar administración de empresas? Porque puedo aprender un poquito de todo y entonces ahí ya nos mete a nosotros, porque después puedo ayudarles a ustedes a administrar esto, que no sé qué. Entonces, pero sin ir tan lejos, mi hermano,
que tiene el ejemplo de sus otros cinco hermanos, que los cinco, gracias a Dios, trabajamos en lo que mismo. Les gusta. Sí, o sea, todos trabajamos uh-huh. juntos. Mis cinco uh-huh. hermanos, eso es algo bien bonito, que todos trabajamos juntos. Mis hermanas están en ventas, mi Juanjo está de gerente general, o sea, todos trabajamos juntos. Pero mi hermano más chiquito, a pesar de tener ese ejemplo, todavía está empapado de esa... De ese mismo rollo en el que crecimos todos, pues. Exactamente. En el pleno 2020, ¿vamos? Exactamente. Entonces decís, ¿cómo la gente que ni siquiera tiene ese ejemplo o esa... o ese estándar va a pensar en algo más? Entonces yo creo que sí es importante educarle a la gente desde el colegio de qué te apasiona. Y son un montón de colegios que están surgiendo ahora, pues, de que vengan los niños que les gusta, ven que son mejores en fotografía y ya por ahí los agarran y los van formando en el arte. O ven que de veras son científicos y son súper matemáticos y ya lo van... Y ahí los van metiendo más y exacto. asignando más a clases y todo. Sí. Entonces sí. yo creo que es importante que sí, si te apasiona algo científico o algo... donde la vida de alguien va a depender de vos y tenés que ir a la universidad y tenés que estudiarlo, pues no hay de otra. Pero, por ejemplo, nosotros estamos en grupos así de diseñadores y de creadores de videos y fotografía. Y todos los días, mano, la gente, ¿a qué universidad me meto a aprender filmación? ¿Verdad? Y entonces empezás a ver algunos mensajes que dicen la universidad, no sé qué, ¿eh? Pero ves otro montón, incluidos los de nosotros, que dicen YouTube. O sea, hay carreras que si uno se siente artista, que es de lo que nosotros podemos hablar porque de lo científico no sabemos. Si uno quiere ser artista o se siente como tu barbero, puta, ¿cómo se llamaba este? Me dijo su nombre. Pablo, creo yo. El que te trabajó, vos, Pablo. Pablo le encanta dibujar, babos, le encanta dibujar. Ah, usted es el de los tatuajes. Sí, uh-huh. y hace tatuajes y uh-huh. le encanta hacer diseños en el pelo y todo. Sí. Entonces, que la gente se dé cuenta. Sí. Y entonces que la gente se dé cuenta de eso y que lo pueda aprender en internet. O sea, todo ese arte, todo eso, los artistas ya no necesitamos de ir a... De irte a Cambridge, ¿vamos? Sí, no. Sí, no, yo te metí a YouTube y aprendes. Sí, sí, es cierto. Sí. Y no me atrevería a decírtelo si... Sí, no me atrevería a decírtelo si nosotros no tuviéramos... Si no lo tuve, exacto. Si yo no tuviera clientes... No lo estuvieras viviendo, Pablo, ¿vamos? Pablo, Rich y yo aprendimos todo lo que sabemos en YouTube. Y nos preguntan dónde estudiaron muchos de nosotros. YouTube. Hasta los que no. Grabado de YouTube. Sí. Y eso no, que hace 5 años. Decía donde tres no era quiebres, tan fácil vamos, encontrarlo, decía tres quiebres. Me grabé de qué? Chamber, no. De la, sí, la San Chamber, ¿va? Chamber, San Chamber. Algo así decía. tres quiebres. Y aprovechando, sí. para no alargarme, aprovechando cuando vos decís que cuando uno contrata a alguien de video y fotografía. ¿Qué es lo que espera ver? Y tengo una anécdota interesante. Una vez nos juntamos con unos clientes. Y nosotros íbamos medio ahuevados. Porque era un cliente fuerte. Y entonces con el Pablo íbamos, creo que en short. Así, esto es Columbia, pero hecho short. Con nuestra playera de Chapin Films. Ajá. Nuestra gorra. Y antes de entrar decimos con el Pablo, puta, pero mira este edificio. ¿Va? Mira quién es el cliente. Nos hubiéramos venido con traje. No, sí, ¿con quién nos van a sentar? Que no sé qué. La cosa es que te digo, entramos ahuevados. Puta, nos sentaron con el gerente general de la empresa y que no sé qué. Miren, queremos hacer este video, que no sé qué, lo que no sé qué. Y nosotros les empezamos a dar nuestra casa cabal. Miren, que aquí podemos hacer no sé qué, aquí podemos hacer lo que sea. Y al final, y aquí viene la anécdota para todos los que nos están viendo, porque es algo que siempre la gente tradicional reclama, ¿por qué andan con gorra? ¿Por qué andan con playera? Total. ¿No? Y viene el gerente general y dice, miren muchachos, les vamos a dar el trabajo a ustedes porque se ve que ustedes se dedican a esto. Y los otros que vinieron, venían en traje con tacucho y yo digo, ¿estos qué van a andar haciendo claro. videos? ¿Verdad? Entonces ahí... Tenían toda la pinta. Sí. Es la pinta. Entonces, la lección aquí es que la gente, muchacha, no hay que ahuevarse de uno. ¿Cómo se ve uno? Y transmitir lo que uno es. Como uno es. Sí. Natural. Hay que ser así. Sí, andan fregando aquellos. Están tirando la chibuelita. Andan viendo quién se ve mejor. No, es que... Fíjate vos que... Yo tuve la oportunidad antes de ser alcalde uh-huh. De vender Apple. Yo fui vendedor de Apple muchos años, vos. Uh-huh. Uh-huh. Casi 15 años, vamos. Uh-huh. Y Apple uh-huh. va muy orientado a la producción, postproducción, agencias de publicidad. Y yo le vendí a Ogilvy muchos años, le vendí a Leo Burnett, a uh-huh. BBDO, al taller. ¿Vos eras del equipo de ventas? Yo era vendedor, sí. ¿Hace cuánto?
Hace en el 2015, ponele, cuando ustedes empezaban con Champions League. Yo, ah, yo me recuerdo que pusimos hasta tu foto ahí. Sí, cuando yo vendí Apple, babón. O sea, y mira, todos los publicistas, diseñadores, creadores, productores, editores, todos son peculiares, vos. todos son tienen su estilo. Tienen su estilo. Algunos son medios hipster, otros son medio putica. Uno he visto mal en chancletas. Y son lo máximo en creatividad. En aquel entonces, cuando yo te hablo del 2005, 2004, siempre Apple ha sido muy orientada a la producción, sí, y postproducción. Sobre todo porque cuando vos haces un render antes, puta, ninguna compu te aguantaba. Solo te aguantaban las Mac. Yo conocí una productora que se llamaba Geo Producciones, fíjate vos. Ellos eran lo mejor en aquel entonces, eran Chapin Films en aquel entonces, eran, mira vos, eran igual, eran tres cabrones vos, Geo Producciones. Con ellos aprendí mucho, conocí mucho del tema. Y fíjate vos de que hicieron una de las únicas producciones en Guatemala de un reality show que se llamaba Boulevard Hotel, que fue en Tikal Futura. Y para hacer el render, fíjate vos, tenían, yo les vendí 10 Mac Pro, ¿va vos? Imagínate vos, para hacer los renders, vos. Una cosa impresionante. Al día de hoy ya no existe Geoproducciones. Hoy incluso por ustedes me metí a ver dónde estaban aquellos caquen en su lado y vi por ahí que Luis Pedro Cavarrús se ha generado algunas cosas y todo. Este es un tema que probablemente cada día vaya cambiando, como ustedes lo han dicho. Y que es necesario irse reinventándose, porque si no, te desapareces. Totalmente. Y yo creo que ustedes han pegado y siguen pegando porque están en la edad. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Vamos? ¿Cómo se ven ustedes dentro de 10 años? Porque es necesario pelear contra eso. Total. Y tenemos que, o sea, mira vos, Steve Jobs conoció a Jonathan Ive, ¿vamos? Ajá, sí, sí. Y Jonathan Ive era el que diseñaba y sigue diseñando, creo que se acaba de ir de Apple. Pero él diseñó todo lo que hoy conocemos, hasta hace poquito. Steve trabajó, pero era su Jonathan Ive que hacía todo el diseño y creatividad. ¿Creen ustedes que la edad puede en algún momento, conforme ustedes vayan creciendo, que esto pueda evolucionar a algo más? Porque acuérdate que ahorita viene el metaverso. Total. Hay que pensar qué va a suceder con el metaverso. Hay que meternos ya en ese rollo, el metaverso. Yo incluso me he puesto a pensar con aquellos que cuando en mi próxima campaña, a ver si no van a ver mi tines en metaverso. Así va a ser, así va a ser. Lo más seguro, sí. Y entonces, más con esto del COVID y toda esa onda, sí, la Mara se va a meter a un meeting en metaverso. Total. Seguramente. Entonces, total. ¿Qué va a pasar, babos? Sí, mira, es una pregunta que nos hacemos todos los días. Es la va muy de la mano de ese y a dónde vamos, ¿verdad? Okay, o sea, porque, como te decía Pablo, este año nos dimos cuenta de que nosotros a nuestros 25, ¿verdad? 25, 29 y 30 años ya estamos desactualizados. Gracias a Dios, a esta edad nos dimos cuenta de que ya estamos desactualizados. Y hoy por hoy, te digo, un 40% de nuestro equipo de trabajo tiene menos de 23 años, pues. Ok. ¿Me entendés? O sea, ya nos dimos cuenta que si bien nosotros podemos dirigir o plantear la visión y dirigir a la gente hacia ese lugar, la gente que necesitamos en esta industria, pero no te digo que es para todas las industrias, porque una industria farmacéutica sí necesita genios. Y tus genios están entre los 60 y 70 años. O 50. Pero para los creadores de contenido es todo. Exacto. Es todo lo contrario. Necesitas a los más chavitos. Entonces, gracias a TikTok y a que, por ejemplo, René nos llegó a ayudar y a que, por ejemplo, nuestros blogs nos los edita una chavita que se llama Gaby Cabrera, que tiene 19 años recién cumplidos y que le mete cosas a los blogs que uno de 30 años se caga de la risa y dice en qué momento se le ocurrió poner este sonido y esta babosada en este momento. Pero es porque tiene 19 años, ¿va? ¿Me entendés? Te lleva 11 años de delantera. Entonces, así lo vemos nosotros y es un consejo que se le puede dar a todos, ¿va? Lo que antes era, no, tenemos que buscar gente experimentada
por lo menos para nuestra industria, ¿va? Gente experimentada, gente grande, que sepa, formal, que no sé qué. Para nosotros es todo lo contrario. Tenemos que encontrar recién saliditos del colegio que estén metidos en redes todo el día, que obviamente les guste la edición y la filmación. Pero creo que ahí está el secreto. O sea, nosotros, ¿cómo nos vemos en 10 años? Dirigiendo a Wiros. Dirigiendo a Wiros y orientándolos. Miren, muchachos. Claro. Por ejemplo, a esta chava René, nosotros teníamos en un departamento de, en el departamento de postproducción, para hacerles bien específico el caso, teníamos en el departamento de, ya estuvo, ¿eh? No, no, quiero refill. Nah, no, pues está delicioso. Para ¿De, el de qué va? ¿De carnitas? No, de todo. Ah, está delicioso. Dale, todo. Si es para ustedes. Carnitas, chicharrones. Sí, sí, les está gustando. Juan Carlos. Muy especialmente de la todo. Familia Cuyambos. Familia Cuyán. Sí, familia Cuyán de Misco. Uno de los mejores chicharrones ahí para ustedes. Les vamos disfruten. A comprar ahí para Pablo ha sido el único que se lo degustó. Yo hasta ahorita pude, pero. No, pues delicioso. Ahí servite. Y yo me desquito cuando se acabe esto. No, vea, para ponerlos en contexto, en un caso de éxito, te diría yo. En el departamento de postproducción teníamos un problema de que necesitábamos a alguien que se encargara de hacer backup de todos los materiales de todas nuestras producciones en tiempo real, porque se nos estaba haciendo un embudo. Entonces todo el material, nos estaban llegando 30 SDs al día, que había que hacerles backup, y al día siguiente habían que sacar otras 30 SDs. Va, te digo, en nuestra ignorancia pensamos, bueno, nuestra TikToker René, pongámosla a hacer backups, ¿verdad? Pongámosla a hacer backups de memorias. No duró ni 3 días, mano. No duró ni dos días. Ella no le gustaba, no podía, y nosotros nos dimos cuenta, no. Aquí estamos echándola a perder. Claro. O sea, su talento. Por supuesto. Que es estar haciendo TikToks, creando contenido, bailando, gritando, lo estamos echando a perder. Entonces ahí nos dimos cuenta y dijimos, mira, ya no vas a hacer esto. Olvídate. Hacer lo que te gusta. Haceme TikTok. Porque la veíamos hasta deprimida, así como que. Sí, hasta se deprimió. Además, esos dos días. Yo te dije esa noche, le mostré un video donde ella estaba cantando una canción deprimida. O sea, dije yo, ¿qué se le hizo? Y vos te diste cuenta. Sí. ¿Qué se le hizo a ella? O sea, ella era de que llegaba a la oficina y contagiaba a todos. Y grababa aquí, grababa allá, y que ahora hagamos esto. Y así se pasaba. Ahora estaba llegando a Dios City. En esta soledad. Así era. Entonces, para hacerla resumida, el desperdiciado, talento joven. Sí, ¿no? Talento desperdiciado. Y te das cuenta que un montón de empresas grandes se empieza a notar que no tienen a gente joven en sus equipos de trabajo. Claro. Entonces, desde ahí ya van mal. ¿Verdad? Yo te digo, hospitales. Como te digo, nosotros nos movemos en cualquier industria y te das cuenta en todas las industrias que la falta de gente joven en sus equipos hace que vayan para abajo. Y el primero de esa industria que se da cuenta que alguien de 19 o 20 años, en temas ya de publicidad y de contenido, claro, pues, claro, claro. Está el secreto. Ahí está el éxito. Se van para arriba y todos los demás. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Y tienen siquiera lo entienden. Y tienen a uno de a un gerente de marketing de 55 años. Cabrón. ¿Me entendés? Pensando, que esté mal. Buscando vallas. Sí, que no te digo que esté mal, pero ese gerente de marketing de 55 años debería tener a 20. A 20 patojos. Patojos de 20 años ahí, haciendo lo que él sí dirija, porque yo creo que la dirección sí es bien importante. Entonces, para responderte a tu pregunta, ¿cómo nos vemos de aquí a 10 años? Dirigiendo. Ok. Orientando poniendo la visión y direccionando a la gente, que sabemos que no somos nosotros los que vamos a hacer los TikToks, no somos nosotros los que vamos a estar grabando, no somos nosotros los que vamos a estar tomando fotos, pero sí poniendo los estándares de calidad, integridad, servicio al cliente, manejo de cliente, entrega perfecta, todos los estándares que sí manejamos hoy por hoy nosotros estando involucrados. Hablando en estándares, por ejemplo, hoy por hoy, los clientes, ¿cuántos clientes hay? O hablemos de cuántos, no de cuántos, sino hablemos de lo que generan esos clientes, que cualquiera quisiera tenerlos. Hoy, por ejemplo, después de un laboratorio de experimento, de chapping, hoy podemos decir que yo estaba metido en su página web y vi, por ejemplo, marcas importantes, o sea, sí, muy importantes, que ustedes están haciendo mucho trabajo. Sí, o sea, gracias a Dios hemos logrado
Y te digo eso desde el principio, jugando con que sabíamos con que la primera marca buena a la que le trabajáramos nos iba a servir de portafolio para la segunda. Claro. Y de ahí para la tercera. Y de ahí en la cuarta tuvimos a Walmart. Y con Walmart, el que miraba que ya le habíamos hecho algo a Walmart, decía... ¡Arme! O sea, ni te pedía nada más. Todos sí, ustedes son... ¡Arme! Mi video. Entonces, gracias a Dios, hoy por hoy trabajamos un montón de clientes fuertes... Que así como son de fuertes ellos en su industria, así son fuertes para pedir resultados. Entonces nos ponen a nosotros siempre la meta cada vez más alta. Porque nosotros, si bien operamos, no estamos ya inmersos en toda la operación de ir a grabar, ir a fotografiar, ir a hacer la transmisión en vivo y todo. Si nosotros al final somos los últimos responsables de que lo que vayan a hacer nuestros equipos sea... Si vas a hacer algo, hazlo bien, y si bien no, hecho. Mejor no lo sea hagas. Sea lo que nosotros haríamos. Sea lo que nosotros haríamos, exacto. Que es lo que más cuesta. Y me imagino que a vos, que tenés que dirigir a un montón de gente, te pasa. ¿Verdad? Que uno diría, pero si yo lo haría así, ¿por qué esta mara que le digo y le digo y le digo no lo hace? Sí, así es. Pero ya, yo te digo, eso es algo que nosotros resolvimos hace 2 meses. Así es. Hace 2 meses. O sea, así después es. De 6 años, hace dos ajá. meses. Hace 2 meses resolvimos, así es. No podemos esperar que la mara, sin que uno lo esté empujando, los le dé. O sea, uno es uno y aquel es aquel. Y nosotros tenemos que empujar. Y es parte de nuestro chance. Entonces, hoy por hoy, nuestro chance, te digo, es empujar. Aunque caigas mal, pues, tenés ¿sí? que... Aunque la mara diga, ese es mi jefe, qué chinga. Pues, sí. Pero si no estás chingando, no hacen un buen chance. No, sí, y deja chingar. Y si no estás empujando, no piensan como vos. Sí, y no actúan como vos, sino ejecutan como vos. Exacto. Y lo que yo les decía en una última reunión, Barrich, en la de hace un par de días, yo les decía a todos, miren mucha, creamos este sistema de control no porque te queramos chingar de que cuántas horas estás trabajando, ni porque si hiciste esto o no, ni porque si vas a hacerlo o no, no. Esto es por el cliente. Esto, todo esto que estamos haciendo es por el cliente. Claro. Porque el cliente se merece un servicio perfecto. Entonces... Ustedes tienen que entender eso. No es que nosotros los queramos molestar. ¿Cómo es posible que cuando nosotros tres éramos nosotros, solo nosotros tres, enviábamos un video y no traía ni cambios, ni problemas, ni que se fue un sonido mal, ni nada? ¿Cómo es posible que ahora que se los estamos delegando a ustedes, siempre hay cambios, siempre no sé qué? No es posible, pues. O sea, nosotros ya lo vivimos. No es que nosotros estemos aquí de puchica, de príncipes, de que no, lo tenés que hacer así, o sea... O sea, nosotros ya lo vivimos, porque ustedes no lo pueden hacer. Entonces, ya nos dimos cuenta, nosotros, nuestro trabajo, y te digo, de aquí a 10 años es empujar. Claro. Si bien no estar detrás de la cámara grabando, lo que tenemos que hacer es empujar, porque el que esté detrás de la cámara sepa por qué está detrás de la cámara, para quién está grabando un video, por qué tiene que quedar bonito. Es parte de nuestra filosofía. Y hablando de eso, por ejemplo, si hay que empujar, y eso significa también enseñar, y uh-huh. y la enseñanza se da también en base a la experiencia, ¿vamos? Sí, o sea, total, entre más filmás, entre más tomás, entre total. Más dirigís, entre más volás el dron, aprendes más. Sí, total. Esto es algo que ustedes han invertido como grupo, como socios. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes han invertido tanto en alguien y alguien se les va y pone su propia empresa en lo mismo que ustedes hacen, por ejemplo? Porque al final de cuentas, esto es muy dado a esa situación. Sí. Que la Mara vino y vos le diste todo el know-how y puchica, después resulta que aquel ya tiene su empresa. Total. Vision Films, ¿va vos? Y cobra menos que vos, ¿va vos? Y te roba clientes y todo. ¿Les ha pasado esa onda, no? Sí, qué buena pregunta, qué bueno que la haces. No sé, bueno, ya hablé mucho, no sé si quieres responderle a ustedes. Creo que vos sos el indicado. No, pero yo puedo responder en pocas palabras, tal vez Juanca se extienda después, pero creo que nos hemos curado en salud o hemos aprendido. Hemos aprendido a dejar que eso pase. Es inevitable que eso pase. No puedes controlar que alguien venga a tu equipo a aprender todo lo que sabes y después se vaya a formar su otro empresa. Ya. Sí. Lo aceptamos y nos resguardamos o confiamos nosotros en que... Bueno, no confiamos. Sabemos que, como decía Juanca hace unos minutos, las personas a veces no son como uno. Entonces, al final, no va a ser las cosas igual como uno. Ah, ok. Siempre va a haber un sello. Aunque tenga el know-how, aunque sepa cómo... Al final no va a ser uno, no va a tener la esencia de uno.
Entonces con eso nos quedamos tranquilos en ese sentido y logramos superar ese pensamiento, porque sí fue algo que nos preguntamos hace 1 o 2 años. Y nos inquietó, pues, o sea, sí nos generó molestias. Ponete en pandemia. ¿Qué hacemos para no darles todo el know-how para después que se vayan? Pero es un miedo también. Es inevitable. Es un miedo que había que perder, por ejemplo, en ese entonces, de cómo no darles el know-how para que se fueran de la nada y armar lo suyo y esto y lo otro. Y otra cosa que yo sí creo firmemente es de que también nos ayuda a ser 3 personas. Porque las 3 pensamos completamente diferentes, que alguien que se lleve un know-how no se va a llevar un know-how de los 3. De los 3, ajá. Juanca, por ejemplo, tiene mucho emprendimiento, mucha decisión, mucha firmeza. Pablo tiene mucha finanza, mucho enojo. Yo tengo mucho operativo también, por ejemplo. Enojo lo digo en claro, en el carácter que aquí se necesita, babos. El dirigir, el ser líder, el ser el jefe, pues, puta, alguien tiene que ser regaña, el jefe. En el que regaña. Claro, pues, o sea, todos somos los buena onda. Alguien tiene que hacer trabajo sucio. Exacto. Yo me llevo mucho a la logística, el saber de todo lo de equipo, todo lo técnico, todo lo de edición también. Entonces, siento que al final de cuentas son esas cosas que las personas, aunque lleven un cierto know-how, no se llevan del todo. Porque definitivamente no se pueden llevar del todo. O sea, en no sean algo, abasto. Exacto, no sean abasto. Persona. No sean abasto. Y eso es algo que también acredito mucho. Y aparte que seis años de experiencia, exacto, aunque se diga que poquito, 6 años, ajá, pero es un chingo. Hoy en día, en el mundo digital es un chingo. Total. Y al final recae todo en la persona. O sea... Sí. Nos pasó en pandemia que uno de nuestros colaboradores se fue. Cabal, en pandemia, cuando hicimos el tema de, miren, la mitad, o se quedan o se van, uno, ajá, se nos fue. Cuando sentimos ya tenía su marca, cuando sentimos ya... ¿Y con tus clientes? Sí. No, sí, y no es de lo más pisado. O sea, sí, no solo yo lo acuerpé, sino resulta que ahora se me llevó mi cliente, ¿va? Sí, fue un dolor de cabeza y del ego, ¿va? Uno se siente mal y uno dice, ¿qué, por qué? Y tenés a todos los demás colaboradores del grupo dándoles like al nuevo emprendimiento de la persona que sabes que se te fue. Entonces vos como líder decís... ¿Están conmigo o están contra mí, muchachos? ¿Qué onda? Exacto. Te haces esas preguntas, ¿verdad? Entonces, como líder, a uno le afecta, pues, porque vos sabes que pusiste un montón de tiempo en enseñarles, un montón de tiempo que se vayan, un montón de tiempo en que te pudieran ayudar de la mejor forma con todos los conocimientos que le das y que al final se te van y ponen su marca. Pero te digo, al final recae en la persona. O sea, la persona necesita tener mucha experiencia, como vos decís, o vivir muchas cosas, porque al primer romplón, o sea, al primer que viene su cliente y le reclama por algo y no le quiere pagar, tal vez ahí se le murió el emprendimiento, ¿verdad? Claro. O sea, ya nosotros aprendimos a que es algo que puede pasar. Enhorabuena si alguien lo logra y le va de maravilla. Pues qué bueno. Y sí, y si no, pues tiene abiertas las puertas para regresar. Y o sea, qué bueno, porque ya hemos visto que pastel hay para todos. Sí, vaso claro, bien, exacto, hay eso es para importante. Todos. Sí. O sea, podemos decir, y eso lo hablaba yo con los huitecos, porque la Mara siempre dice, miren, muchachas, es que los artistas sobre todo, uh-huh, es que en Guatemala no hay apoyo, uh-huh, no hay ayuda, no hay campo, no hay... Y me lo decían los huitecos, luego me lo decía Alush, ¿verdad? Ah, sí. Álvaro Aguilar. Me lo dijo Carlos Peña. Uh-huh. Decía, ay, es mentira. Uh-huh. Pajas, en Guatemala hay. Sí. Y se puede. Ah, sí. Se puede hacer el emprendimiento, se puede generar y se puede trabajar. Y no necesitamos de la ayuda de nadie. Simplemente hay que hacerlo. Sí. Exacto. ¿Va? Mano, y este es algo para todos. Guatemala es una mina de oro. Sí. Uh-huh. Guatemala es un... Tenemos gente excepcional. O sea, nuestra gente es única. Y te das cuenta con cada extranjero que platicas. Nuestra gente es muy humana. O sea, vos vas en el tránsito. Ponete hoy, me di cuenta. O sea, estamos en el tránsito. Tengo un par de motoristas de aquel lado y yo acá de este lado y tengo un carro de este lado y un par de chavos que se quieren atravesar en la de cebra. Me imagino que hay muchos casos en los que la gente le pela.
Pero en, hoy, en ese momento, yo me paré. Vino el de la, los, las dos motos de aquel lado, se pararon y le dijeron pase. Vino el del carro y se paró, pase. Y pararon los dos. Los dos jóvenes pasaron y gracias a todos. Para que pasaran por el paso, no, cero. Y, ajá, y vos te das cuenta, esta, nosotros los es chapines somos cultura, humanos. Sí. Somos excepcionales. Entonces, ¿a qué se traduce esto? A que aquí en Guatemala hay oportunidades para todos. O sea, el que quiere vender brownies en Instagram, vende brownies en Instagram. Exacto. El que sí. quiere vender pizza en Instagram o en Facebook, vende pizza en Instagram y en Facebook. El que quiere hacer car wash, puede hacer car wash. La cosa es, lo que la gente creo que no entiende es que la cosa es fácil. Y no importa cómo seamos. Sí. Fíjate que tuvimos aquí a Esme. Esme, ajá, muy polémica, fíjate vos. Ajá. Muy polémica. Y genera mucha controversia. La Mara habla, puta, de todo, uh-huh, contra, uh-huh, ella, pues. Uh-huh. Pero la chava cabrona. Uh-huh. Al final la chava, ella supo cuál era su, su rollo, uh-huh, y su forma de ser. Uh-huh. Y vende vos. Uh-huh. Y vive de eso. Uh-huh. Y entonces, ¿qué? ¿Qué dicen, sí, todos los demás que están, sí, ahí? Que están sacando la madre, que la van a dar. Pues, o sea, ¿qué le ve? Pues, vende sus productos, vende sus cosas, no sé lo que sea, pero ahí está. Exacto. Exacto. Hay campo para pa todo, pues. Para, sí, todo. ¿Me entendés? Sí, para, o sea, y es algo que yo quiero agradecerles a ustedes porque realmente ustedes han sabido promocionar nuestro país. Los videos de todo la, el ecosistema, que eso ya es puro rollo de ustedes que lo han hecho. La Semana Santa, vos, yo vi un video de ustedes. Yo soy muy cucurucho, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Yo sí, soy, sí, cucurucho, cucurucho. Ajá, de corazón. Yo no había visto el video de ustedes. Ya tenemos, no, hasta ahorita que nos estaba estoqueando. Tenemos el de Candelaria, el de varias. Yo soy full Candelaria, ¿verdad? Ah, sí, pues. Nombre. Ah, no, yo soy. Cargaste, Neto cargó el especial. Le dieron el especial, ah, de la, ¿sí?, salida. Sí, la, sí, salida. La salida, ¿sí?, ya voy casi 3 años. ¿Cuántos, ese, años de cargar la, ¿vos, salida? ¿Vos sabías de que ese salió en el, esa toma está en el video de Guatemala de Netflix? 100 años, ¿no? No, sí, en el documental. No. ¿Cómo se llama? Sí. ¿El de Guatemala? Sí, ¿cómo se el llama? El que duró como hora y media. Ajá. ¿Cómo se llama ese documental? El que está en un... Son los... Es el único documental de Guate en Netflix. Va, ahí sale una de nuestras tomas. Ajá. Bueno, no es nuestra, ¿va? Va, sale una toma que hizo alguien más de esa salida, pero nosotros estábamos grabando, nos vemos ahí en el balcón, pero ahí es de haber estado cargando vos, porque, sí, cabal fue esa salida. Sí, así es. Yo esa salida la vengo cargando desde el 2016. Sí, seguro. Entonces, desde el 2016, ¿sí? Ya tenemos. Entonces, soy muy, muy de procesiones, y entonces, vos sabés que este tema de las redes y de los videos, en este, y más en el video que ustedes hicieron de la pandemia, va de que pues no, no hemos vivido, uh-huh, con nuestras procesiones, vos. Uh-huh. Y a mí, oh, eso me enchincha, y no porque yo me enoje con el obispo ni con el, no, pero vos, puta, todo el mundo está abierto, vos. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que ir, por ejemplo, ahorita que fue Cristo Rey, que, uh-huh, celebramos a Jesús, uh-huh, de Candelaria? Estar desde afuera vos queriéndolo ver, vos, cuando, ajá, vos vas y están los bares abiertos, sí, los puteros abiertos, todo abierto, ajá, que, sí, uno quiere ir a ver a Jesús, no puede ir a uno, vos no puedes, ajá, entrar, y mira vos, yo estuve ahí afuera, y me fui para mi casa, vos, cuando me enteré, fíjate vos, que Jesús lo iban a sacar al atrio, vos, gracias, ajá, a las redes sociales y gracias, ajá, a los que estaban grabando y todo, pues pude vivir el momento, ajá, desde mi casa, vamos, ajá, con Jesús de Candelaria. Uh-huh. Ustedes han hecho mucho de esto. Sí. Y esto ha llegado a no solamente a guatemaltecos, sino a otros países, vamos, uh-huh, con las filmaciones de ustedes. Sí, nos gusta mucho, ¿verdad? Las procesiones. Las procesiones desde pequeños teníamos también así un gusto. Obviamente nuestras familias muy católicas, ajá, pues. Ajá. Y... Era de siempre en las Semanas Santas. Ir a ver procesiones. Y estar tomando fotos ahí. Y es de lo primero que filmamos, ¿verdad? Es de lo primero que filmamos, pero antes de filmar lo vivíamos. Antes de filmar, mi papá me recuerdo que nos decía, la más grande es la de... La del Calvario. La del Calvario. Y la entrada es espectacular y nosotros vayamos a ver la entrada del Calvario. Vayamos a ver. Y en efecto, es... Sí, gruesa, es vos te decís, puchica, me meto, no me meto a ayudar porque ya se les está cayendo, sí, esa... Dura, el anda. Y entonces hemos vivido esa Semana Santa, sí, bien, bien. Uh-huh. Luego empezamos a documentarla y al final... No, es con pasión. Es lo que regresamos, ajá, al núcleo de todo. Sí. Pasión. En lo que estás haciendo. Y como, exacto, te gusta, te quedó la mera. Imagínate. Te gustan las procesiones. Te gusta grabar...
procesiones y grabar un video viral. Sí. Y nos pasó. Y, mano, nos han salido cantidad de clientes gracias devotos a las procesiones. Sí. Con sus empresas, con donde trabajan. Porque dijeron, vimos el video de Candelaria, sí, impresionante, quiero que hagan el video hasta de mi empresa. Hasta el día de hoy nos siguen el diciendo. El día de hoy nos siguen diciendo, yo, ¿de dónde nos conoce? ¿De dónde nos conoció? Ah, es que ustedes hicieron el video de Candelaria, uh-huh, y por eso quiero que hagan el video de mi empresa. Yo hasta el día de hoy. Y hablando, sí, de eso, ¿es caro contratarlos a ustedes? Porque una producción es cara, vos, o sea, sí, yo te digo, yo que viví en esto, que uh-huh, trabajé en esto, uh-huh, no porque lo haya hecho, sino porque yo vendía el equipo, o sea, contratabas a alguien que te produjera, que te hiciera un video, que sí, es carísimo, sí, usted solo lo puede hacer alguien que tenga mucho gusto, la Pepsi, la Gallo, pues, o sea, sí, no porque me digan el precio, pero sí, es alto, no, el costo. Nosotros, creo yo, en el mercado estamos, hay tres ligas para nosotros, las bajas, las medianas y las grandes. Las grandes nosotros ligas. Estamos en lo top de las medianas todavía, no estamos en las grandes ligas, ¿no? Entiéndase que las grandes ligas son los comerciales de tele. De tele, Pepsi, de estas marcas grandes, de las marcas grandes, ¿verdad? Bueno, pero las marcas grandes lo hacen con agencia, sí, casi siempre, exacto, vamos. Pero, o sea, sin embargo, estamos metidos en muchas marcas grandes, sí, pero no videos comerciales. Sí, ¿sabes qué? O sea, estamos en mucha área como institucional, corporativa, sí, pero, o sea, ya estamos dentro. Sí, nosotros nos especializamos y vimos mercado. Mira, pues lo que pasa es que las agencias están casadas con las productoras grandes, claro, que hacen, uh-huh, los anuncios de Tortrix de 30 segundos, el anuncio de Pepsi de 30 segundos. Están casadas ya las cliente, agencia, productora. Ya hay una línea que no se puede mover. O sea, ya eso está coordinado todo. Nosotros donde vimos oportunidad era en todo ese contenido que sí era muy especial, pero que no era de tirarlo a la tele. Entonces, ¿qué redes sociales? Entonces empieza a surgir el video institucional, el video corporativo, los anuncios de KitchenAid. Por ejemplo, acabamos de hacer un anuncio de las KitchenAid, que son de las licuadoras y las trituradoras y eso, que querían un buen video tipo comercial donde una señora sale hablando de que, mire usted, ama de casa, esta es la mejor trituradora que puede tener en su casa. Entonces querían un video súper profesional, pero que tampoco fuera un anuncio de tele, pero que tampoco fuera un video así todo mamarracho. Claro, entonces, claro. Ese es como nuestro y que mercado. Lo pudiera subir a tus redes. Sí. Exacto. Lo pudiera poner en tu Facebook. Entonces, ¿va? Nosotros creo que somos así como que top de orientado a redes, a digital. Ok. ¿Cuál crees, sí, que ha sido la mejor producción de ustedes? Te hablo las así propias. Como vos digas, puta, esa mierda. La mejor de Tim Burke. Hecho, va, o sea. Sí, esa. La ¿cuál? De Tim Burke, que es un documental original de nosotros, que, ajá, nosotros hicimos por nuestra cuenta, de un motociclista que se llama Tim Burke, que vino, okay, a Guate porque ha viajado por todo el mundo en moto en su BMW. Y vino a Guate, entonces nosotros le escribimos y le propusimos, mira, te queremos hacer un documental de vos subiendo tu moto al volcán Acatenango y que tengas de fondo el volcán de fuego estallando en llamas. Démosle, está bueno. Lo hicimos. Nos fuimos todo el día a grabar, nadie nos pagó nada ni nada, nosotros lo fuimos a grabar. Puro amor al arte, ¿sí? ¿Vos? Puro, sí, amor, sí, al arte. Entonces ahí es donde te digo, regresamos a lo mismo, la pasión. Motos, filmación, aventura. Todo se unió y para nosotros es el mejor video que hemos hecho, ese documental de 12 minutos de Tim Burke, que al final te digo, salió tablas porque al final pararon pagando, sí, un montón de patrocinadores que querían tener su logo ahí. Los de Sena, que son los de los Bluetooth de los cascos de motos, una revista gringa de motos quería tener la exclusividad para subirlo a su YouTube. Al final te digo, el dinero vino, pues, o sea, nosotros, sí, pues, ni lo, sea, estábamos buscando. Ese te podría decir. Y el de Candelaria, sí, los de Candelaria han sido muy bonitos, ¿va? O sea, cansados. Cansados, pero es amor al arte. O sea, al final, los que hemos hecho por amor al arte, sin que nadie nos contrate, te digo que son los que más nos han gustado. Sí. ¿Y algún día creen que van a hacer algún video musical? Hablemos de que, por ejemplo, como los de La Adictiva. Ajá. O como los videos de que ya son un poquito más comercializados. Trabajados y sobre todo que no tienen, tal vez no tienen que ver mucho con drones, pero sí con una creatividad muy buena. Sí. O sea, ponerle vos, miras un video de la MS, sí, pochica. No. Bien hechos, baboso. Vos mirás los, sí, de estos de
Daddy Yankee. Ajá, no, 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 sí. Va. ¿Quieres contestar esa, Rich? O yo la contesto. No, no. Dale vos. ¿Sí? Sí, yo te complemento. No, nosotros no creas que solo drones usamos. O sea, nosotros sí. tenemos... Nosotros tenemos cámaras RED, pues, o sea, cámaras RED que usan para los comerciales de las agencias de las mejores marcas. O sea, sí tenemos esas cámaras. ¿Por qué no nos hemos enfocado en videos musicales? Porque, por ejemplo, aquí en Guate no hay mercado. O sea, aquí en Guate... Son pocos los artistas, pues, o sea, y que estamos tienen... en un bajón ahorita, babos. Sí. O sea, y los pocos que hay música, no tienen el capital para invertir en un buen video, pues. Exacto. Porque es una producción de la madre, sino no, cuando vos miras la en este caso sí. la serie de Luis Miguel, cuando están haciendo el video de Sueña, cuando él el en Notre Dame, ¿verdad vos? Ajá. Nuestra Señora en Notre Dame. Y que aquel estaba hueveando pisto. Sí. Y tuvo que... Puti, no va a haber otra escena. No voy a cantar. No, ya se acabó. Aquí está bien. Una vez, puti, ni vos. Aquel estaba porque es muy caro. Y se estaban ahorrando el pisto ahí, vamos. Así es. Así funciona. No, sí. Y aquí en Guate no... Los artistas, lastimosamente, como a nadie le han dicho desde el colegio que puede ser cantante. Y después salen y quieren ser cantantes y nadie cree en ellos. Y es una cadenita. Y Carlos Peña lo tenés con su big band... queriendo hacer algo, pero a sus... ¿Cuántos años tendrá Carlos Peña? ¿Treinta y pico? 34. ¿Y cuántos años después de salido de la academia, pues? Ajá, o sea... Que hay una historia gruesa detrás de eso, babos. Sí. Porque él dice, hoy estoy empezando donde debía haber empezado, dice babos. Exactamente, entonces ahí te das cuenta de que no hay apoyo al artista. Entonces, nosotros somos artistas que, gracias a Dios, vivimos de la publicidad. Nosotros, no creas que nuestro elixir es hacer publicidad y todo. Nos gusta, nos encanta porque hasta el final estamos haciendo videos, pero nuestro elixir es realmente... El arte. El arte de hacer una película para Netflix. Eso te iba a preguntar. Sí, o sea, esa puede ser la meta algún día, ¿no? No, es la meta. Okay. Esa es la meta. Nosotros queremos estar en... Hacer una producción cinematográfica, ¿vamos? Sí. Una serie tipo Hollywood. Luis Miguel. Claro. Una serie tipo Narcos, una serie tipo House of Cards. Esa es nuestra meta. Y esa sí la tenemos bien definidita. Y como productores audiovisuales o como creadores de contenido, ese es como que nuestro culmen. Hacer algo que se sienta hollywoodense, ¿va? No como lo típico que sale aquí en Guate de guerrilla, de que te presto la cámara. Cine independiente no es lo que nos gusta. Nosotros lo que queremos es, a través de un cine que se parezca mucho al de Hollywood, entretener a mucha gente. Que es un ensayo lo de que hicieron con este chavo de la moto, pues. Sí, al final sí, porque... Es un ensayo, babos. Sí, es un ensayo. Es un ensayo porque estamos contando y entreteniendo a la gente. Y gracias a este cuate, a este gringo, al final vino este español que se llama Charlie Cinewan, que tiene 200 y la madre de... Bueno, tiene 800 mil en YouTube, ¿verdad? Más de un millón, creo. Y lo entrevistamos hace 2 semanas en Los Pélex. O sea, nos ha ido abriendo ese campo. Espacios. Para... Sí, exacto. En el rollo este de la misma producción, pues. Sí, total. Pero sí, esa es nuestra meta. O sea, nosotros le estamos apuntando a hacer producciones. ¿Y cómo llegó Ricardo Arjona a buscarlos para que, siendo Ricardo Arjona, que podría haberse traído una productora de México o de Miami a grabar la boda de su hija? ¿Cómo llegó a encontrar a Champion Films? ¿No? Sí. Fue a Uguro Weddings, que es nuestra marca de bodas. Pero no fue Ricardo Arjona, o sea, ahí fue la hija. O sea, fue Adria. Adria vino y se puso a... Pero acuérdate que ya sale en Netflix, pues. O sea, sale... Sí, está saliendo. Está en su mero arroz con flema ahorita, pues. No, y cabe resaltar de que el concepto cinematográfico que ella tiene es otro nivel. Exacto. O sea, es otro nivel. Sí. Y no te imaginas lo que es tener a una mujer que te sabe actuar para una película enfrente de tu cámara de $5,000, ¿va? Cuando está enfrente de cámaras de $100,000, claro. Entonces... Pues ella buscó y entre los proveedores que habían cerca y le gustaron nuestras películas de bodas. ¿Y quién contestó la llamada? O sea, sin embargo hay un preámbulo, o sea, desde el primer momento en que se supo que Adri Arjona se comprometió, vino el equipo de mercadeo, que es Juanca, a seguir, a comentar la publicación, a ponerle corazoncitos a la publicación, a ponerle caras con corazones. Ahí ya vas implementando que Adria vea sus comments. Yo sé que no ve los 300,000, pero ha de ver algunos cuantos y ve, bueno, estos me comentaron en algún momento, o estos me empezaron a seguir y es relacionado a bodas.
Ahí fue donde, a los meses de haberse comprometido, a las semanas creo yo que fue, uh-huh, entró a hablar a la página web, ¿va? A sí, la, al Instagram fue que entró a hablar. Sí, nos escribió. Y de ventas, los de ventas ahí. Bueno, no, y los de ventas están sabidos que si sale algo... Pero al principio no, no se sabía. Al principio era... Ah, bueno, es que al principio lo... Sí, al principio fue... Lo mantuvieron así, perfil bajo, no se sabía quiénes eran los novios. Se pusieron a alguien X a cotizar. A la Wedding Planner. A la Planner. Brenda, que buenísima Wedding Planner, Brenda Cosemans. Ella nos contactó y todo. Entonces, obviamente nosotros ya no la solíamos de cierta manera porque nosotros sí traqueamos, o sea... Te digo, aquí sí tenemos un gran trabajo de publicidad. O sea, y ese es otro secreto que se le puede dar a la gente. Sin publicidad, cualquier cosa no es nada. ¿Verdad? Y publicidad. El otro día estábamos traqueando que se había comprometido, que se va a casar, que estar siguiéndole la pista. De ahí nos cae esta solicitud de esta wedding planner. No quiere decir los nombres de los novios, que es algo que siempre pedimos, apellidos. No, en secreto. Entonces dijiste, ¡a huevos! Sí. Y ya lo teníamos visto ahí. En el momento, pum, cae el apellido y con todo gusto. Quieren tener una reunión con ustedes para decidirse. Tuvimos la reunión, gracias a Dios le caímos bien. Adria. Y como Adria, no vos. Sí. Y nosotros no, así. Ella como te estuviera hablando a vos o sí, cualquiera de aquí, chapinísima. Bueno, no es chapina pues, pero... Sí, pero muy, pero muy, no, sí, muy guatemalteca. Te platica como que si te conociera. No, y mucho, y quiere, y mucho que decir de que haya aceptado, pues, venirse a casar a su país. Pues sí, estar casado en Miami. Sí. Total. O en Puerto Rico, que ella es con sangre de Puerto Rico, ¿no? Pues total, se casó en Guate, ¿vamos? Sí. Y buscó gente de Guate. Sí. Para que le hiciera todo su trabajo, sí, no, eso es algo de lo que uno puede sentirse orgulloso. En este caso, sí, ustedes como empresa, babos, o sea, es una de muchas, porque no es solo esa, sino de muchas. Ahí es donde viene la visión, babos, uh-huh, de a dónde se quiere llegar. Uh-huh. Uh-huh. Sí. La visión de lo que puedo alcanzar. Sí. Porque imagínate, vos dijiste, no, pues, se va a casar y empiezo a traquear, empiezo a ahí como que a meter el rollo y mira vos, o sea, y lograrlo, pues. O sea, sí, todo se puede alcanzar. Todo se puede llegar. Todo. A todo le podemos pegar simplemente si nos esforzamos y ya estamos haciendo lo que nos gusta. Exacto, es la clave. Es llegar nuevamente a ese punto, vamos. Uh-huh. Sí, uh-huh, es la clave. Todo y esa boda no la gozamos. Sí, ese fue. Imagino, pues. Hasta las ¿quién qué? Dice que es un ahí, Lucho, contarles un poquito ahí de la cómo se dieron esos tres días. Puchica, sin detalles, o sea, sí, pero... fue una boda mega grande que obviamente bodas chapinas se mantienen en, ok, el día de la boda y solo se cubre el día de la boda. Esta boda traía el 90% de la gente internacional. Entonces, el 90% de la gente, Adria y su esposo querían darles algo de Guate. El primer día fue a Titlán. Uh-huh. El primer día fue un viaje de ir a la Antigua. Alquilaron dos pullmans. Alquilaron dos llenos pullmans de gente. Enteros, llenos de gente. Haciendo fiesta adentro. Salimos de la Antigua a las 7 a.m. para Titlán para hacer un cóctel. O sea, un cóctel donde se iba a tomar, se iba a coctelear, a comer, a full party, esto y lo otro. Bienvenida a Guate. Estos chavos a las 7 de la mañana ya estaban empezando a chupar en el bus, todos llenos, reggaetón, música en inglés, de todo, se tenía disco en los 80, de todo, era un viaje a la Antigua pana chupando. Ese día, alegrísimo. ¿Te hubiera gustado? Mirá, qué famita. Qué famita tener vos. Alegrísimo el primer día. De ahí el segundo día de boda fue el famoso rehearsal o la práctica de la boda, ¿va? También casi el 50% de sus invitados iba a ese rehearsal. Un lugar privado, los buses los iban a dejar los invitados, habían actores, de todo. Bastante alegre y amena la situación. Casi toda la gente del exterior. Nunca en estos dos eventos nunca se presentó el papá. Ajá, no. O sea, cabe resaltar por si la gente se lo está preguntando. Solo el hermano, sí en el de Atitlán y en el rehearsal se vio. Arjona no estuvo en esos dos días. No. Y pues bueno, alegrísimo y todo. Y llegó el mero día del evento. El hotel cerraba.
O sea, no... veían a alguien con celular y se le quitaban el celular o lo sacaban. Fueron bien estrictos ese día. Nosotros empezamos nuestra cobertura como cobertura normal, obviamente con bastante, pues, protocolo, bastante cronograma, esto y lo otro. Los dos como personas normales, absolutamente como personas normales. El esposo estaba chupando con sus amigos y ella estaba feliz con su mamá y sus amigas. Pues empezó el rollo de la boda y todo eso. Hasta ese momento tampoco el papá ni se mostraba, nadie se había, pues nadie lo había visto, esto y lo otro, que era el glamour y la noticia en ese entonces, porque ya mucha gente y mucha prensa había publicado de que ella se iba a casar ese día, porque empezó a publicar un video boxeando, ¿va? ¿Se ella. Recuerdan? Ajá, sí, sí, sí. Ajá, minutos antes de su boda y de sus preparativos había publicado un video boxeando. Y entramos a la boda y todo, y yo cuando veo la cantidad de sillas que había, era una exageración. O sea, el Hotel Santo Domingo tiene capacidad normal como para 100 invitados. Esa cosa era el triple, definitivamente. O sea, llenaba todo. Y hasta ese momento tampoco, no se miraba nada. A mí me sorprendía bastante como la seguridad que había de celulares y de media. Porque cualquier persona que levantaba su celular de invitado, se lo iban a bajar, eso y lo otro. Hasta que por fin, obviamente, alguien la tenía que entrar a ella, ¿va? Y era, obviamente, su papá. La boda super chapina. Después de eso tuvieron tortillas, guacamole, mariachis. Delicioso. Todo delicioso. decoración típica. Tenían camionetas en cada mesa. O sea, ella lo que también quería era florecer Guate. O sea, sí, darle a la gente a conocer Guate como era Guatemala. Sí, exactamente. Sí, sí. Tenía marimba. Que es un gran mérito porque con qué necesidad, vos? Total. Claro. Con qué necesidad. Y ahí es donde te das cuenta de que Guate llama. Y entonces por eso es que nos cae tan mal el Inguat. Por ejemplo, a nosotros los Pele, que nos cae tan mal el Inguat. Y lo hablamos con porque el episodio. Porque no saca, babón. No, sí, no lo aprovecha, total, babón. Somos un país que del turismo total podríamos vivir. Solo del turismo podríamos vivir. Entonces... Sí, la verdad que estuvo... Pucho, ustedes no paran de comer, ¿verdad? Mucho. Sí. ¿Cuánto llevamos al aire? Puta. ¿Cuánto? Mira vos. ¿El más largo o no? Y casi. Es que con ustedes me pasó aquella vez y aquí también. Realmente nos sentimos... Para mí ese es nuestro convivio. Sí. Nuestro convivio navideño del podcast. Antes de finalizarlo, vamos a finalizar con Juan Carlos Plata. No, con Juan Carlos Plata, porque Alfonso quiere iniciar, dice. Dice que él quiere iniciar. Entonces, bueno, pues ahí sí que al gusto del cliente, vamos. Entonces, Alfonso quiere iniciar en la segunda temporada, que sí, va a ser después de mi informe de labores. Sí, pues. Porque ahorita termino temporada y me voy a enfocar a Navidad, cierre fiscal. Sí, pues. Cierre de obras. Mucho chance. Mucho chance de pisto. Estamos hablando de enero. Sí, entonces me voy a dedicar al tema mucho trabajo, preparar mi informe de labores de este tercer, ya segundo año. Ajá, ajá. De mi segunda administración. Entonces, ajá, termino mi informe de labores. Aquellos también tienen que trabajar mucho en el informe de labores. Todos estamos metidos en un gran rollo porque todos somos cuates, somos amigos y aparte de todo, pues cada quien me ayuda en ciertas cosas. Ajá. Y luego, pues empezamos el tercer. Ah, pero el PIN viene a cerrar. El PIN. Entonces hay mucho que hablar con el PIN porque pues aquel también dirigió nuestro equipo. Estamos ahorita nosotros metidos en el rollo del fútbol porque nuestro equipo pues está pues por pelear la gran final. Fíjate vos, y si ganamos mañana, aparte de que llegamos a la final, ya tenemos el 50% de subir otra vez a la Liga Mayor. Ah, qué nave. Entonces, estamos en un trave ahorita futbolístico. Entonces, contentos y agradecidos con Dios. Y pues para nosotros hoy con ustedes será, yo por eso le decía a Irra, háblate a los Pelex para que estemos antecito del final, llegando casi a Navidad. Para que sea como un convivio, ¿vamos? Y fíjense, muchachos, que yo les quiero decir algo. Todo lo que han logrado en tan solo 6-7 años... Uh-huh. Realmente es impresionante. Pero aparte de todo, ustedes ya han inspirado a muchos. Y ustedes mismos lo dijeron. Incluso la Mara va y pone su empresa, pero es gracias a esa inspiración. Muchos hoy miran sus videos. Miren, yo quiero hacer un video así. Claro, llegarlo a hacer así, hay que pasar por mucho, pero inspiran, vamos.
inspiran a los creadores también de contenido. Incluso a mí, va vos. O sea, yo puedo decir hoy con toda claridad que ustedes me inspiraron, ¿verdad, vos? Entonces, uh-huh. eso que sea también como un aliciente para ustedes. Gracias. Porque yo pude encontrar en mí algo que yo tenía guardado. Uh-huh. Y que probablemente con el tiempo no lo pude sacar. Uh-huh. Y me reinventé, babos. Uh-huh. Porque uh-huh. el tema del podcast fue así como que... ¿Será que pega? Ajá. ¿Será que la mala se va a poner a escuchar a Neto? Ajá. ¿Será que... Pues mira, ahí con los Pelex te salió. Ajá. Probemos. Ajá. Y mira, hoy vamos ya para bien. Hoy es el 18, ¿verdad? Sí, es el 18. Sí. Con... Está bueno ratings, ajá, con uh-huh. puta, una cosa que nunca me imaginé, vamos, ajá, o sea, que estuviera aquí Edwin Luna con ajá, nosotros, su esposa, ajá, que haya aceptado estar y platicar con nosotros, sí. Con gente que ha venido a contar su historia, vamos, y que uh-huh. ha buscado que este sea el lugar para contar su historia, y fue gracias a ustedes, va, muchas, o sea, gracias a que ustedes me incentivaron a eso. Es que hoy estamos haciendo eso. Entonces, en nombre de toda la producción, en nombre de todos mis cuates, en nombre de todos los que nos siguen, pues gracias por haberme sembrado esa semilla de hacer algo, de producir algo como este programa, porque fue gracias a ustedes. O sea, si se puede decir una copia, pues sí. Escopié, sí. Pero enhorabuena, vamos. Enhorabuena, vamos. Los mejores inventores son, sí, los mejores copiones. Exactamente. Ah, y mira, sí, Álvaro, sí. Arzú, yo se lo decía cuando él estaba vivo, le decía, mire, alcalde, ¿cómo está? Viene, alcalde, me decía. Y dice que yo lo llamo porque le voy a copiarlo en la pista. ¡Eche verga! Me decía. Y lo llamé al siguiente año. Me dice, alcalde, que lo llamo porque si usted va a ver tal vez ahí mi video, pero fíjese que le voy a copiar lo de la cena de Navidad. ¡Eche puta! Me dice, si para eso son las cosas. O sea, mejor si lo mejora, me dice. Entonces, para mí, mira, yo pudiera pasar más horas hablando aquí con ustedes, porque yo creo que hay mucho de qué hablar, sí, ¿sí? Sí, de lo que viene en el futuro, de cómo ya el tema de la producción, cómo se metieron a esas... Ya hay mucho de qué hablar, sí, pues ya nos fueron 3 horas, pero agradecer realmente, va, muchas, esta oportunidad, y de verdad, gracias por haberme inspirado a mí, porque ustedes me inspiraron a mí, o sea... Bueno, patojos de 30, 25 años me inspiraron a mí de 41, que ya, gracias a Dios, pues alcancé mi sueño, ser alcalde, vamos. Uh-huh. Uh-huh. Pero quiero más, vamos, uh-huh, como diría el pastor Chepe en el libro de Cazadores, ¿va? Se llama, vamos, Cazadores, un libro muy bueno del pastor Chepe, uh-huh, interesante, que acabo de terminar de leer. Hay gente que nacimos con hambre, vamos. Uh-huh. Con hambre de comernos de el cazar, mundo. Exactamente, y de cazar, y llegamos a lo que sea, y vamos a seguir con hambre de seguir cazando, sí, ¿me entiendes? Es, o sea, ese es el problema de algunos, como nosotros, como ustedes tres. ¿Quién y como nos manda? Yo, ¿quién, o sea, nos manda? Sí, o sea, vamos pensando 10 años antes, sí, ¿vamos? Sí, sí, sí. Entonces, yo quisiera pedirles que nos dejaran su recuerdito aquí en nuestro muro de los recuerdos. Claro que sí. Ahí nos han firmado todos nuestros invitados, claro, que han venido, sí, a este firmar podcast. ¿Sí? Y quisiera pues pedirles que me regalaran su firma ahí donde ustedes mejor lo consideren. Aquí está el marcador. Vámonos. Entonces, uno por uno. Vamos, empecemos por Richie. Vamos por Richie. Por favor, mi Richie. Ahí donde vos digas. ¿Cómo? Ahí va TikTok también. Ok. Ah, nítido. Mira, y te apuesto, Neto, que este podcast ha sido para vos una salida de lo cotidiano también. Así es. Que te gusta, pero te sentís como descargado. Totalmente. Renovado. Porque fíjate que lo mío es mucho chance, muchos clavos, uh-huh, muchos líos. Y me vengo un sábado aquí y platico con alguien 3 horas de otro rollo, vos. Ajá, ajá. De otro rollo. Y gracias a Dios que me aceptan la invitación, vamos. Ajá, o sea, yo le decía a María René, por ejemplo, gracias por aceptar la invitación de un político para que venga a contar su historia, una historia muy gruesa, vos. Sí. Gruesa. O el día que dijo Aldo Dávila, sí, yo voy y me... Gracias, ¿va? Sí. O el día que vino, por ejemplo, gracias, Pablo, que vino Maciel, ¿va? Ajá. Y contó cosas que no había contado nunca. Uh-huh, uh-huh. Entonces, porque
cualquiera puede ir al programa de, pero ir al programa de un político polémico, aparte de todo, que es odiado y amado, vamos, porque puta, a mí, así como unos me quieren, otros me odian grueso, vamos, o sea, y que recibo mucho hate, que es muy, muy grueso, y la vara dice, ¿sí yo voy? Sí. Imagínate, el mismo don Álvaro Aguilar, que es muy, puta, es uno de los, nuestros artistas guatemaltecos. Sí. Y aceptó venir a sentarse con Neto Brahma, o sea, o don Carlos de Triana, ¿vos? Sí, o sea, sí, que estuvo bueno. Que hasta me tacuché yo ese día. Ajá, sí. O sea, don Carlos de Triana, ¿vos? Entonces, la verdad es que para mí es un honor teneros aquí, muchas. Buena onda. Un honor porque son patojos que ya alcanzaron el éxito y que tienen hambre de seguir alcanzando. O sea, toda la vida. Metas como crear. Imagínate, vamos a hacer una serie en Netflix, ¿va? O sea, ya no es una meta de quiero poner mi tienda en la esquina, ¿o no? O sea, estamos hablando de algo más allá, vamos. Y, y yo sé que lo van a lograr, muchas. Que lo van a lograr. Y nos sentimos afortunados de escuchar su historia, porque yo creo que también su historia no la habían contado ustedes allá en su podcast, o ya la habían contado así como... Breve, bien breve. Fue para eso, a vos. Entonces, una catarsis también, sí, ¿verdad, vos? Una oportunidad de poder contar y hacerlo. Yo les tengo unos regalitos, muchachos, que nos manda Jean Márquez. Voy con mi firmita. Por favor, Juanca. Sí, ya firmó Pablo y Richie. En el cachete aquí. En el cachete de Neto. Pues sí, mira, vos ya casi se llenó el muro. Pero como ustedes dicen, vamos a ver qué hacemos para la otra temporada. Algo haremos, vamos. entonces les tengo unos regalitos, por favor. ¿Dónde están los regalos de aquí, muchachos? Ahí, voy. Sí, porque nosotros solo hemos dado regalos, no hemos recibido. Vamos a ver. Ah, pues hoy va. Hoy sí nos vamos. Tenemos ahí nuestro patrocinador, que es Jan Jonathan Márquez. Él es el capitán del equipo, fíjate vos. Qué nave. De nuestro equipo. Un referente futbolista muy bueno en Guatemala. Y pues bueno, él les manda. Aquí están las tres, ¿verdad? Aquí está para ustedes. Nada, por favor, van sacando ahí uno cada uno. Full mis pequeños. ¡Hala, qué nave! Ya vi el nombre. Y aquí, solo que no vas a enseñar el precio, vos, para que te lo pusieron ahí en la bolsa, va el precio. Esa onda, qué puta es el Gio, mano. Pero el culpable es ese que tiene ahí esa camisola del PSG, del París, mira vos. Jan Jonathan Márquez creo que puso otro Juana. Juana. Entonces, madre, esta ahí belleza. Está Richie, los Pelex. Sí, para que veas que sí se equivocó ya Márquez, y ya Márquez hoy no está durmiendo, que mañana va a jugar fútbol. ¡Juana! ¡Hala! Bueno, pues para que se la regales a tu mujer. Sí, cabrón, está. La Juana. Entonces, nuestra playera, ¿verdad? Del Deportivo Misco. Gracias por venir, es con todo nuestro aprecio, con todo nuestro cariño, ¿verdad? No, a ustedes, muchas gracias y gracias por la oportunidad. ¿Cómo? Se la puede poner mañana, que mañana. Juega el Deportivo Misco, entonces ahí se toda la foto mañana y ponen. Estamos apoyando, apoyemos al Deportivo Misco. ¿A qué hora juega? Una. Una. No sabemos dónde lo vamos a ver porque no nos van a dejar entrar. ¿Sí? Pero escuché que en el parque va. En el parque voy a poner una pantalla. Ahí nos vamos a pegar a alguna transmisión. Yo creo que ya mañana sabemos que de dónde nos vamos a pegar a la transmisión de ellos, pues va a la a la que ellos saben dónde nos van a transmitir en Jutiapa Films. una de esas. No, gracias. Entonces, De parte también de nuestro patrocinador, me pueden pasar ahí las qué chico. Sí, mira, ahí está. Para que lo lleven a su casa, muchachos. Bueno, vos también sos casado. Sí. ¿Y vos también sos casado? No, todavía no. Ah, ok. Está el único soltero para tu mamá. ¿Cuál es tu situación? Este es con Alif.
Conalif nos envía estas por favor, pásamela ahí, mi hermano. Pásala otra por ahí también. Esta es las magdalenas de Conalif. Qué rico. Con qué todo rico. Nuestro aprecio y con todo nuestro cariño. Okay. Para el cafecito. Para el cafecito de mañana. Qué rico. Cuando estén viendo el ¿sí? partido de. Sí, sí, sí. El partido queda perfecto. Queda perfecto. Del Deportivo Misco. Qué excelente. Qué delicioso. Okay. No, gracias a ustedes. No, hombre, gracias. Gracias, Neto, por ser el primero que nos invita a nosotros a hablar en lugar de... Sí, es un podcast, podcast. Sí. Es un... ¿Cómo fue que...? ¿Cómo era el texto? Neto Brown versus los Pélex. Bonito. Ah. ¿Cuántos podcasts habrán en Guatemala? ¿Vos unos 7, 8 podcasts? Mira, sí, que estén pegando, yo que acabé, creo que unos 7. Por ahí, ¿verdad? Sí, 7, 8 podcasts, sí. Pero qué bueno que la gente se está animando a hablar, hombre, porque... Es bonito, o sea, es bonito el contenido que se puede... Generar. Que se puede generar, sí. Y que no hay ningún tipo de restricción, ¿va? Sí, podemos cabal. Hablar libremente de marcas, exacto. De temas. Aquí no hay nada que nos pueda censurar, exactamente, ¿va? Eso es lo bonito. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Pues quisiera terminar con un mensaje para estos patojos que nos están viendo hoy. Uh-huh. Y que aún no saben... cómo salir adelante con sus sueños o cómo uh-huh. materializarlos. Uh-huh. Quisiera que cada uno de ustedes pueda dejarle un mensaje a nuestros usuarios y views que en este momento están y que los van a ver mañana. Y porque el tema, ustedes que están en esto del podcast saben que sí. El vivo es una cosa y después no off se, sí. va, se va, sí, se va 10,000 veces más, va vos, porque total. La Mara lo mira incluso hasta domingo en la mañana, domingo en la tarde, lo terminan de ver lunes, martes y miércoles, ¿va vos? O sea, es como que fuera una serie más Netflix, este, todas las semanas, sí, se va a pasar viendo. Pablito, empieza. Pablito, empezamos con Pablito. Voy con ese micrófono porque no me escucho en este. Okay. Y el mensaje para toda la gente que nos está viendo, tal vez uno de los tips que yo les puedo dejar es lo que hablamos en todo el podcast. Identifiquen qué es lo que les gusta hacer. Piensen, cuando estén en su cama, piensen, puchica, ¿qué me gusta hacer? Pero no piensen en qué la sociedad me está diciendo que haga. No, busquen en su interior qué les gusta hacer, si les gusta escalar montañas, hacer videos, hablarle a la gente. Y luego también sean inteligentes en, bueno, ver cómo poder sacarle provecho a ese gusto. Entonces es el tip de hacer lo que te gusta, pero también ver cómo puedes vivir de hacer lo que te gusta. Ese es mi tip. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Dios te bendiga. Por favor, Juanca. Excelente, JP. Pues yo creo que va muy alineado lo de Pablo, pero si lo puedo cambiar un poquito es... Encuentren su pasión, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en esta cámara. Sí. A ver, mucha, encuentren su pasión. ¿Qué les gusta? De veras, ¿qué los apasiona? La pasión es bien importante porque para cualquier cosa que uno haga, entre más va creciendo, más problemas trae y más trabas trae. Y entonces, ahí es donde... Es como cuando uno tiene una relación, ¿verdad? O sea... Cuando uno tiene una relación, el amor es el que puede mantener esos momentos difíciles o cuando hay peleas o cuando hay trabas. Lo mismo es con lo que uno se va a dedicar para toda la vida, la pasión. La pasión es lo que los va a mantener ahí, que pela cuál es el problema que tengan, que pela cuántas trabas hayan, que pela cuántos enojos hayan. La pasión es lo que los va a mantener ahí y decir, no, mañana me levanto y qué alegre que lo voy a hacer porque estoy apasionado con esto. Entonces... ¿Qué los apasiona? ¿Verdad? ¿Qué los apasiona? Creo que cada persona tiene una pasión en particular y pues nada, es de encontrarla y obviamente es de ir experimentando. Uno a veces cree que tiene pasión por algo, pero y nos ha pasado, contratamos a Mara que está apasionada, que quiere trabajar en Chapin Films, que se muere por hacer videos y a la semana... Lo que menos le interesa es hacer videos, ¿verdad? Porque se da cuenta que es cargar que no una cámara... Correr de un lado a otro durante 6 horas seguidas. Y perder la vergüenza incluso en algún momento, babot, porque total. Tenés que decirle a alguien, movete o mirá, hacete así, ponete así, o sea, encontrar los momentos a veces, babot. Total, sí, hay que, bueno, esta es mi pasión, probar, pues, experimentar, y eso, mucha, la pasión. Así que le cedo la palabra a Pipeto. Gracias, Juanca. Gracias. Al famoso Pipeto. Bueno... qué mulas. ¿Así era tu apodo? ¿Pipetón? Mi consejo principal es lo que yo viví. Pierdan el miedo.
Creo que el perder el miedo a las a afrontar las situaciones o a afrontar la realidad los va a llevar a lejos. En este caso, pues yo tuve que perder el miedo de complacer a alguien más que no era yo. Y verlo sufrir o ver sufrir a otras personas momentáneamente porque uno no es feliz, pierden el miedo completamente, salgan de esa burbuja en la que están, salgan la burbuja en la sociedad, en la burbuja que la sociedad los hace estar, y eso, pierdan ese miedo para salir de esa burbuja y afrontar las cosas que uno quiere y que uno quiere para uno mismo y para su futuro. Muchas gracias, Richie. Gracias, Juanca. Gracias, Pablo. No, gracias, por Neto. Haber bueno, atendido, la invitación. Llamada. Sí, hombre, gracias porque, pues como les vuelvo a decir, gracias a ustedes yo estoy en esto y me siento bien haciéndolo y pues les agradezco de todo corazón, ¿va? Muchas. A vos, que Neto, Dios me lo guarde, me lo bendiga onda. En todos sus proyectos y que los haga más prósperos y que les dé esa creatividad que tienen el día de hoy para seguir generando contenidos. Bueno, para los guatemaltecos y para el mundo en el nombre de Dios. Primero muy pronto, Dios, ¿verdad? Que sí. Gracias, Dios que gracias sí. De todo corazón. Espero verlos muy pronto y ya saben igual. Que esta es su casa, muchachos. Gracias. Bueno, Dios los bendiga. Bravo, adiós. Bueno, y entonces vamos a finalizar. Este fue el 18 episodio del podcast de Neto Brand. Y quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Tal vez si me hacen favor, muchas ahí, de ponerme el cintillo para agradecer siempre a los que han confiado y creído en nosotros. Jan Márquez, a Muleta, a Flower Box, que siempre nos mandó el arreglo floral, que está ahí atrasito de los muchachos de los Pélex. Flower Box siempre nos manda ese arreglo floral para que adorne este episodio, y a Conali, que nos ha dado pues también el apoyo a nosotros, a las Magdalenas y a todos. Así que de todo corazón a nuestros patrocinadores por estar con nosotros y por apoyarnos. Y este próximo sábado entonces no habrá podcast, sino lo vamos a hacer martes, porque pues nuestro buen amigo, el gran Juan Carlos Plata, que va, el Pin Plata, va a finalizar esta primera temporada. Vamos a finalizar con el Pin Plata, un gran guatemalteco, un hombre que nos hizo vibrar en muchas oportunidades con la selección de Guatemala. Y pues para los que somos rojos, tener la oportunidad de poder escuchar muchas historias y anécdotas de este gran futbolista, sobre todo ahorita que estamos en medio de ese furor del fútbol, estamos en finales en primera división, ya pronto en finales en Liga Mayor, pues a unos poquitos días de haber cumplido el primer aniversario del fallecimiento de Diego, y que lo recordamos con mucho cariño y mucho aprecio a los que fuimos fans y seguimos siendo fans de este gran futbolista que nos dio tanto, y por eso es que ahorita estamos en medio del rollo del fútbol. Así es de que gracias de todo corazón por haber estado conectados durante estas tres y pico horas y sí. Minutos con nuestros amigos de los Pélex, y nos vemos el próximo martes, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche. Solo Neto, antes de que te termines de ir, solo necesito que por favor nos confirmes que el martes es el convivio de los Pélex. No sé si, bueno, el martes es el programa. Ah, bueno, tal vez te vas después de aquí. Okay. Tenemos el convivio de los Pélex ahí. ¿De veras? Con todos los invitados de nuestras tres temporadas van a estar ahí en Carretera de El Salvador. Así ¡qué buena que, onda! ¿En sí, dónde? En La Tasca, okay. Es en Carretera de El Salvador. Así que si te da chance de irte después de tu episodio con el Pin Plata, pues ahí te vamos a estar esperando. Sí, porque él está invitado también. Ah, bueno, sí. O sea, hijo de puta, es cierto. Entonces nos vamos juntos con aquel. Juntos. Así que, güey, ojalá que nos podamos tener por ahí. Ok, gracias. Buena gracias. Onda, no, bueno, pues ahí está. Estuvimos con los Pélex en este 18 episodio del podcast de Neto Brand. Que Dios me los bendiga. Gracias a la producción. Gracias a todos. Mañana, Garamisco. ¡El hombre de Dios! ¡Bravo! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias!